Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 39. Un programa en el que nuestro querido Donkey Kong sigue sin estar, pero cuidado que está hablando con él y me ha dicho que posiblemente para el programa que viene ya estará lanzando barriles de cerveza otra vez junto a nosotros. Y para sustituirle, y como hicimos en el programa eh, pasado, hemos traído a dos invitados. ¿A cuál peor? Primero vamos a empezar por la ponzoña de Martínez, don David Martínez. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien. Cuando creí que no iba a caer más bajo el Hadoken, vais y me invitáis Correcto. encima con otra persona. Eso Pero Bueno, es. He cumplido, ¿eh? Tenéis montaje. Montaje molón, sí, sí Correcto, sí, sí. Me ha gustado. Y bueno, estamos hablando de la persona que tenemos aquí enfrente, nuestro querido Aureal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Aquí, sorprendido de que volváis a contar conmigo. Sí, la verdad es que... Es nosotros tal... también. Nosotros también. <laughs> Pero bueno, aunque solo sea por la voz de Pitufo que tenías antes de, de contar el programa, lo tenía, sí, que es... haber, tenía que haber grabado un poco, tío. Te lo digo de verdad. No tenía sal... que haberle dicho nada, tenía que haberlo grabado así, con esa voz. Tío. Correcto, qué descojones. Pero bueno, Pero en, en fin, fin. sí, algo, algo haré, lo mismo lo, lo modifico. En fin, que tenemos un programita bastante curioso y vamos a empezar con la escaleta, ¿no? Que luego nos dan las 5 de la mañana y, y no son horas. A ver, vamos a empezar con los temas estos que os he dicho a vosotros, gente del grupo, que no están en la escaleta, algo muy habitual en mí. Vamos a empezar con, pues eso, con la compra de Bethesda por parte de Microsoft, que ya por fin le han dado luz verde tanto Europa como Estados Unidos. Luego vamos con Sony porque... Están desmantelando Sony Japan Studio, juego que a mí, o sea, juego estudio Game me entusiasma. Y hay que hablar un poquito de London Studios, que según parece están preparando algo bastante gordo. Ya veremos si es humazo o es real. Luego vamos con los rumores de Resident Evil 9, que se supone que ya está en desarrollo, así como lo que tienen entre manos los chicos de Remedy. Tras eso, vamos a pasar a Nintendo Switch, que hay que hablar otro poquito. De los rumores es impresionante. O sea, cada, cada día que pasa, rumor nuevo sobre la nueva Switch Pro, pero que ya empieza a coger bastante, bastante cuerpo. Y luego vamos a analizar un poquito las declaraciones de nuestros amigos de Tech2. Ellos dicen que, que los usuarios están listos para pagar 80 pavos por un juego. Se han quedado tan a gustos. Luego llegaremos a la sección de gameplays, con juegos como Sniper Ghost Warrior Contract 2. Days of Arise, Evil Insight y Alien Fire Team. Y terminaremos el bloque de actualidad con nuestro querido Joseph First es decir, la basura esta de Haze Light, que acaba de realizar otras pues declaraciones de las suyas. Porque, bueno, luego lo comentamos. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues lo vamos a dedicar en honor a Joseph First a los mejores juegos cooperativos y a los peores que hemos jugado nunca. Pero antes de entrar ahí en materia, lazarín a que has estado jugando últimamente. ¿A ah, qué he estado jugando? Pues, tío, voy a, voy a coger la lista. Joder, te sorprende, tío. que qué estás jugando? Es como diciendo, hostia, macho, que me pillas, tío. <risa> <risa> Joder, ¿eh? <laughs> Hombre, hay, hay cositas así que... A ver, que no hay que aventurarse mucho. Pero eso lo voy a... lo voy a obviar. Voy a ver. O, omite, sí. Destinitas sí. a mierdas sí, de eso este ya, Division no dos y tal. Correcto. Eh, voy a empezar por los retro, tío, como haces tú. Bien. A gusta. ver, le he dado cañita al, al Capcom Arcade... Archives, este o como sea, que nunca sé cómo se llama. ¿Cuál? El Stadium. Han, han sacado ya, claro, al, o sea, Stadium. El, la generación <laughs> que viene será Capcom Arcade, bicicleta, no sé qué. O sea, es, es que no tiene nombre, sí. ya, va a decirlo. En fin, pues eh, le está dando caña a, al primer <laughs> Warriors of Fate, este, que sea el Tenchihuokurao. Es el Tenchihuokurao, el primero. Que, es, que es, un, es una ponzoña, como dirías tú, Sergio, de, 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 de proporciones, pero absurdas. <laughs> Sí, Vaya, sí. La mierda a caballo esa, eh, con la lanza eléctrica. Bueno, 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 bueno. Qué horror, tío. A mí me en hacía fin. gracia, tío. Menos pero, mal que luego Pero gracia el, el, el segundo es acojonante, es uno de los mejores up que ha he hecho Capcom nunca. Eh, estuve jugando al Final Fight, porque hay que jugarlo siempre, eso es correcto. obligatorio. Esa. Es así, correcto. Eh, estuve probando el Pro Gear, que me dijiste que estaba guay, no había jugado en la vida. ¿Qué te parece? Y claro, me dijiste, joder, es un shooter de puta madre. Claro, es que está hecho por Cave. Los de o sea, Capcom. Claro, ya. Capcom puso ahí el hardware, supongo, el CPS. Puso el nombre, ¿eh? soy Capcom. No, no sé pero si el that... 2 directamente, ¿no? Pero Guillermo Arashi era el CPS-2. Claro, sí. y Cave pues le hizo un shooter cojonudo, claro. Eh, Está jugando a mi querido Legendary Wings, que, ¿Sí? que, que lo adoro. No sé muy bien por qué, porque es muy puto y. Bueno, pero no sé. Le tengo, le tengo cariñete. <laughs> eh, y... Eh, me he dado por probar, tío, por, porque hacía mucho que no lo hacía. Me he puesto en algún emulador y tal el primer Metal Gear de, de Play 1, tío. Y joder, o sea, el, hace algún programa hablábamos de, de Street Fighter 2, de lo que había significado para absolutamente ¿Sí? todo. ¿Sí? Pero de Metal Gear no se queda atrás. ¿De Metal <laughs> o sea, aquí, he, eh. estado, he estado viendo cosas, o sea, he jugado, habré jugado una hora. Y, uh -huh. y es, o sea, es un, una sucesión de de recursos y de cositas que luego han copiado en cualquier juego después, sí. o sea, uh -huh. que si las cámaras, los efectos de no sé, o sea, mil millones de cosas, que, que bueno, es que fue un antes y un después, pero, pero en toda regla. O sea, es de lo, más, de lo más decisivo que se ha hecho en la historia de los videojuegos, sin, sin ninguna duda. Sí, pero y yo he el... de decir... Hay que de decir que por mucho que lo intentaron, lo que es la estructura de juego para mí no lo llegaron a imitar, pero a yo creo que, tal cual nunca. ¿eh? Que la gracia, o sea, la gracia un poco es que la estructura de juego eh, cambiaba con respecto a, a Metal Gear 2 de, de MSX muy poco. O sea, realmente es que era, era, no quiero decir igual de simple, pero tiene la misma complejidad prácticamente que el juego de MSX lógicamente alguna alguna rutina alguna mecánica cambiada pero es que el juego a, a grandes rasgos es lo mismo pero, pero en, 3D. en 3D claro y eso y eso es bastante guay o sea claro. hacer un juego súper rompedor y a la vez ser tan parecido al 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 de MSX es, es increíble o sea es una Correcto. es una pasada y el doblaje eh, que ya hablamos el es doblaje ya... es, un, es, es una locura es una locura incluso con los con algún que otro error de traducción mm -hmm. que tienen que, sí. que es un poco así feo pero, pero es una locura. Eh, para el que lo quiera probar, me ha dado por probarlo con un par de emuladores. Por un lado, eh, el eps que es un poco el, el de toda la vida, tiene, tiene un modo de... Eh, un hack de widescreen uh -huh. que, que pone cualquier juego que sea original de Play 1 en 4 tercios, te lo pone en widescreen eh, conservando las proporciones y uh -huh. es otro mundo <laughs> es qué, una cosa muy loca qué puta manía tenéis de jugar a no la pero la puta es tirada, no no, sido, no wow, hombre, en cuatro pero, tercios no puedes jugar en cuatro tercios bien pero si si te permite aprovechar la pantalla entera y, y no te deforma nada es, Joder, es otra cosa. otro o sea, es puto, otra cosa otro como el puto como el Álvaro Castellano tío que está loco macho Joder, <laughs> pero una cosa es que ser. lo deformes y otra cosa es que aproveches el espacio sin deformar nada que, que está sí guay. Que, que es por tu puta tele ya está <laughs> No, porque lo he jugado en el PC, tío En el monitor <laughs> eh, Y he probado otro, otro emulador Que se llama Duck Station sí. Que es un, es un core de, de RetroArch Que Que eh, la emulación es Prácticamente perfecta y aparte Dejan hacer alguna que otra Modificación y hay una muy importante que lo que hace Es toda la corrección De perspectiva que tienen las texturas estas De Play que empiezan sí. como a parpadear Y se estiran y se encogen, que pasaba con la Play original Y pasa con sí. cualquier emulador Sí. Lo puedes activar, que, que, que lo haga como. No sé cómo decirlo, como estático, como uh -huh. de una forma que deja de parpadear todo y que dejan las texturas de hacer cosas raras. Y es otro rollo también, ¿eh? Cambia, cambia totalmente el juego, es bastante guay. Probadlo, probadlo si queréis en casa. Muy bien, lazarín. En fin, y hasta aquí lo retro. Y actual, bueno, voy a parar un poco en, en un par Ay, de Dios. cositas. Espero, eh, que, espero que interesantes, tío, por Dios. Sí, sí, hombre, sí. A ver, eh, probé Ratchet and Clank, que lo regalaban con, ¿Sí? con lo del, del PlayStation Store, esta campaña eh, pandémica que tiene, que tiene Sony. Me dio la sensación de que estaba viendo una película de dibujos animados para niños. O sea, mm -hmm. quiero decir, es un buen juego, pero a, la, a los 20 minutos de jugar lo quité. O sea, no, me aburrí, me aburrí mm -hmm. mucho. O sea, me pareció tan simple. Que, que lo tuve que quitar espero que el nuevo no sea así ya veremos el tiempo el tiempo lo dirá pero, pero me quedé con, esa, con la sensación de qué bien hecho está qué bonito es que bien se juega pero voy a comer bocata o algo por <laughs> eso porque me aburrió hasta hasta luego sí, ¿no? sí. o sea no sé si es mi rollo o, o le pasa a todo el mundo pero vamos me, me aburrí un poco a mí me gustó ¿eh? la, lo que pasa es que luego mejora bastante en mi opinión a ver, jugué, jugué nada más que el principio, que es una especie de tutorial, que es claro. hombre, lo del parque de atracciones, este que entras uh -huh. y haces tal y cual. Uh -huh. eh, que luego manejas a Clank y después de eso dije, voy a poner otra cosa. a jugar <laughs> a cualquier otra cosa porque me ha aburrido. En fin, ya veremos qué pasa. Eh, a ver, he estado jugando a River City Girls, que ¿Sí? lo tenía ahí aparcado en Switch, que... Me, me, me quedé atascado porque el juego es muy bonito, se juega muy bien, tiene un montón de progreso de personaje, pero la relación entre el, 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 la posición en la que estás y el mapa de mierda que trae, ¿Qué? a veces es un poco... Vamos, de hecho recuperé la partida que tenía, ¿Sí? empecé a avanzar y, y me di cuenta de que llegaba a un sitio que no sabía qué hacer. O sea, tuve que retroceder no sé cuánto, hablar con no sé quién. Uh -huh. O sea, me... Está guay, está muy guay, pero tiene tiene una estructura un poquito sí sí poquito pero chico. Lázaro estarás conmigo que te pasa te lo he dicho alguna vez te pasa con mucha frecuencia eso o, sea, o, o juegas al FIFA que es un partido tío <laughs> o te pierdes no sabes dónde cojones tienes que ir en ningún puto juego que A es ver, que soy un poco suknor, sí Correcto. Eso sí. Luego te pones el ratchet y es para niños. Ahí ya. Sí, tío. Tengo que buscar un. Tengo que buscar un juego que, que esté ahí en mi en mi onda. Todavía no. Después de 40 años todavía no. no han sacado nada. ¿Qué le vamos a hacer, sí, tío? Te sacan de niño y estás jodido, tío. Joder. Es que claro. Tengo que concentrarme tanto en Nio que todo lo demás ya no, ya no me entero de nada. Sí, correcto. En fin, y hablando de, de, de ser un poco manco... Joder, <laughs> creía que, que ibas a decir de Nioh. y digo, ya le he cagado, no sé para no, qué... No, 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 vale, no, no, vale. no. Ya he dicho que no iba a mencionar los juegos que he jugado como todas las semanas. <ríe> <ríe> a ver, eh, estuve jugando a... Me, me dio por recuperar Wasteland 3, que lo tenía ¿Sí? empezado, uh -huh. y dije, a, voy a darle un poquito porque es un juego muy difícil, y es un juegazo, o sea, es una locura, es estrategia por turnos es tremendamente difícil. O sea, sí, es, muy, es muy jodido, el, sí. Yo creo que fue el segundo enfrentamiento del juego. Tuve que repetirlo unas ocho veces para hostia. que no me mataran. Sí, sí, sí. O sea, hasta que cogí un poquito el, el, las mecánicas, no sé, o sea, yo me escondía y tal, y de repente no tenía balas y hostia yo qué pasaba. Claro, claro, o sea, intentas hacerlo con tranquilidad y te funden siempre. Pero, al uf. estilo, al estilo Marcos, tío, qué calidad. Claro. Muy bien. <laughs> no, pero cuando le cogí el rollo ya la cosa la cosa mejoró y es un juegarral loquísimo, ¿eh? es una maravilla uh -huh. correcto eh, y por último eh, me ha dado por a probar ver. el esto a ver esto es un poco un poco loco porque pues se lo comenté a mi colega Mario como siempre sí y me estuvo insultando eh, para vamos básicamente porque no quería que le volviese a recomendar un juego así en la vida Ahí básicamente es. Pero a mí me está gustando que es el maquette, que es este de Anapurna. Nunca, nunca pensé que diría que un juego de Anapurna me ha gustado. Pero me, a lo mejor me ha pillado así tierno ya. y ¿Cuánto has jugado? de amor que cuenta. ¿Cuánto he jugado? Sí. Pues un par de horas, yo creo. O sea, ¿Y, no has, quedo... y no has bostezado. No, no te has caído. O sea, no, con... tío. no. Bien, 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 bien. A ver qué pasa. Normal... Yo casi, yo casi me caigo. O sea, yo casi me caigo. Yo porque <laughs> estaba en el sofá. <laughs> si no, yo casi me. Lo, lo normal habría sido eso, Coñazo, pero no sé, yo creo que la, la historia esa de amor que te van contando poco a poco me ha pillado tierno y, y me he tragado medio juego básicamente. No vale. no sé no sé exactamente a qué altura estoy. Estoy un poco atascado eso sí es verdad porque pero eh, no tío lázaro hazte lo hazte eh. no, Sí pero aquí no sé. ya soy que soy un poco <laughs> pues así? Sí vamos a hacer eh, <laughs> madre. Mía, la pero soy. me ha gustado mucho me ha gustado es un juego muy tranquilo, muy pausado, es un puzzle en primera persona, que es el típico juego que jamás habría jugado, uh -huh. porque soy Suknor Y me está gustando, me está pareciendo muy original, tío. Muy bien, a mí me parece un puto coñazo, pero bueno, cada, cada lobo con sí, su tema. ¿tú? A ver, eh, o sea, por un lado, se lo, se lo, se lo, se lo recomendé a Mario, uh -huh. que es un tío que juega mucho a Destiny, que juega a juegos de lucha, y me dijo: Esto es una mierda, vale. Eh, y luego le dije a mi chica, vamos a verlo, que ya habrás que original y tal. Uh -huh. Y en <laughs> los cinco ¿no? minutos me dijo, pero qué rollo, ¿no? Hacer eso todo el rato. <laughs> o sea, no, no ha contentado a nadie en, mi, en, sí. el, en el arco de, de, de um, pro player y de alguien que lo no juega nunca, uh -huh. no ha contentado a nadie, tío. Y a mí Correcto. me gusta. Es que soy imbécil. Sí, yo, yo me lo haría <laughs> mirar, pero vamos, tú mismo. Yo creo, sí, sí. mira, por, por decirte algo eh, yo creo que estás con lo del diente la anestesia esa y estarías. estaría estaría estoy, estoy flojo de la vida por tirarte vida. por tirarte un cable pero vamos, que no sé tío no sé yo me la haría mirar pues sí pues sí si me la tener que mirar tío el, el diente por lo menos me lo voy a mirar luego ya <laughs> y yo creo que yo creo que ya está Hasta bien ahí. ¿eh? que estoy sí, muy sí. pesado tío Joder, menudo... pues ya estaría qué raro eres tío en fin eh, pff, no, es que no tenía sé que decirte a ver, David eh, Arregla un poco el desaguisado lazarino Que es jodido no, no, no es, pero bueno. es imposible arreglarlo porque mi lista de juegos Es el Necronomicon Es la Qué lista maravilla. del cataclismo que va a acabar con Sergio ay, Venga, ay, va ¿Peor? ¿Peor Hombre, que la de Lázaro? Creo jodido, que sí Es el peor <laughs> Vamos allá, vamos a superarlo Venga, a arrancamos con Last from Beyond Que quién diría Joder, un juego que se llama Lujuria del Más Allá Cómo puede fallar pues es un juego de un estudio polaco que ellos califican como de terror erótico y ya con eso está definido todo. De terror Lo mismo es que qué puedo decir. Pues los objetos que encuentras dejan en ridículo a los objetos que encontrabas en cyberpunk y tiene. Un ah, montón vale, lo de... que nos has enseñado, lo que nos has enseñado antes de empezar el, el podcast era eso, ¿no? Sí, pero. Sí. Eh, Aclaro para los oyentes del podcast que se lo he enseñado sí. en una pantalla. No se lo he en una pantalla. Sí, sí, no. sí, efectivamente. Hombre, que si no estarías expulsado del podcast forever. Eso sea, ya te lo digo, no, <laughs> no te jode. No era, era, un, era un objeto con forma fálica. A, a ver, no puedes decir. Era, era una polla y ya está. <laughs> sí, ya, puedes decir. Pero hasta como hasta de sacada. madera. y era, era una mezcla del <laughs> cuerno de él, este de, del señor de los anillos y un pene. No, pues no, eso me no sé quedó de... eso define bastante bien el juego es una mezcla entre el Señor de los Anillos y un pene bueno es el es... Señor de los Anitos ¿no? es... joder sí. okay. <risa> <risa> perdón bueno dicho esto <laughs> si os gusta Lovecraft y lo habéis leído no si os habéis subido al carro diciendo sí sí me gusta porque jugué Eternal Darkness pues se le puede sacar su miga pero no es un gran juego creo en que es otra cosa pero bueno <laughs> No, 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 en segundo lugar y sí que me ha parecido un gran juego Narita Boy del estudio Barcelones Studio Cova, me parece uh -huh. un indie como la copa de un pino del que aún no puedo dar conclusiones porque estoy embargado, uh -huh. pero vamos, me lo he jugado de arriba abajo y me ha flipado. Me, me ha parecido Bendito, al menos... bendito embargo, ¿eh? Solo te falta la nota. Vamos, tú mismo. Eh. No, no, pero al menos conmigo han ido acertando en todos los temas que trataban, ¿sabes? Tenía su rollito de Japón, su rollito de la paternidad y tal, y uh -huh. luego es un Metroidvania con peleas de espada, muy chulo. Uh -huh. Para que <laughs> Sergio se revuelva en su tumba, he estado también jugando a It Takes Two. El juego de Joseph uh. Fares de Hustle Light Studios cooperativo necesario, no se puede jugar de manera individual. Puedes jugar online o a pantalla partida. Yo lo juego a pantalla partida con mi mujer, ya que el uh -huh. juego va de un divorcio y digo esto esto va a animar <laughs> mucho. Y, y me lo he pasado muy bien, tío. A mí me ha parecido un juego muy, no maestra. muy decente que ah, evidentemente bueno. tiene el hándicap de que al ser cooperativo no todo el mundo lo puede disfrutar pero que tiene un montón de mecánicas distintas como uh -huh. luego vamos a hablar del co pues os puedo dar la brasa con esto un poco más yo espero eh, yo espero que no, no es suficiente <laughs> yo como como super fan del rollo cooperativo he leído no he querido mirarme mucho reviews y esas cosas pero todo lo que he visto por ahí dicen que es muy 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 bueno Así sí, sí, ya. puede ser. Esperamos, eso de tener ranas como montura, yo ya es que no sé qué decir. Tío. Bueno, a ver, sí. eh... que en Final Fantasy vas montado en un pollo, tío. Tampoco o sea... igualito. No ya hombre, pero quiero decir que tú dejas la fantasía que huele deja sí, y, que... y, y, y Las, san, cosas las analogías ahí. lazarinas, tío, me, confa, me compara Final Fantasy con la basura que hace este tío. No, hombre, pay. pero, pero si se se que te 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 vas la que dejar porque alguien se sube un, en una rana, eh, pues el otro te, te subes a un pollo, o sea que no pasa nada. <laughs> Farés vuela sin necesidad de fantasía, ni de juegos, ni nada. Él ya. Correcto. Eso. Bueno, solo... No vamos a mezclar Farés y pollos por, por lo que pueda pasar. <laughs> Madre mía. Sí. Y en, y en masculino, porque como esto Siga así, esto va no, muy no, mal. No. El programa pinta mal. Ya venga, lo digo. venga, que sigo. Venga, <laughs> sigue, dale, sigue, sigue, dale. sigue. Para más eh, enfado de Sergio, he jugado Outriders, la demo. Me la he pasado con las cuatro <laughs> clases. Ole. A World Tier 7, eh, no, World Tier 5, nivel 7. Nivel 7. Me ha gustado uh -huh. mucho. Encima ya me la había jugado, porque estuve hace un año y pico en las oficinas de People Can Fly. Y nos dejaron uh -huh. jugar la misma demo. Pero me gusta oh. mucho la decisión de diseño de cubrirse es para cobardes. Y lo que hay que hacer es atacar mucho para recuperar vida. Que uh -huh. es más es o menos guay. está sableado de Doom. Pero está muy bien hecho. Y luego, aunque técnicamente no sea la bomba. Pues hay cosas que ves ahí en Play 5 o en Series uh -huh. X. Que mola ver. Uh -huh. Y ahora ya paso al retro esto es apasionante Buah, lo está abordando sigue sí sí es que os va a encantar el retro oye pero es que a Sergio no le gusta el rollo coop tío está ahí amargado de la vida es que no puede ser correcto hay gente hay gente que juega con amigos incluso con gente que no conoce ya tío eso me sobrepasa <laughs> venga sí. va en reto. a ver continúo con mi reto no conseguido de pasarme super al este con un solo crédito sin continuar Así que, es que me pasa es lo de Es imposible siempre. eso. Uh -huh. Tienes que tener mucha chiripa, pero es un matamarcianos que me flipa, porque puedes disparar a los disparos del enemigo y prefiero eso que esquivar. Muy bien. También he recuperado un juego que os parecerá una basura, porque realmente es una basura, <laughs> que es <laughs> eh, Overboard. Un juego de piratas que salió para Play 1. Oh, que... Es que era malo, tío. Creo que era ¿Tengo? de Sainosis. Sí, era esa yo conservo en casa de mis padres un boli de estos, como, como de esos que tenían líquido dentro y que movías cosas. Lo voy a dejar ahí, pero con un barquito de, de overboard que mueves el barquito con el boli. O sea, bueno, pues muy loco eso. Es un apasionante. Juego un la, la anécdota que lo, efectivamente lo que decía el juego. La, la misma mierda, correcto. Muy bien, Lázaro. Las, Oye, pero, las pero es una curiosidad. Que sí, que sí, no, sí, no, sí es... muy bien. La misma, mierda, la misma mierda de curiosidad que juegas. Es que está muy bien tirada. Muy bien, Lázaro. ¿Sabes lo que pasa? Que vino en la demo, yo creo, cuando me compré la PlayStation, venía a Overworld y le cogí, y le cogí cariño. Y entonces, uh -huh. eh, bueno, pues después tuve el juego completo y jugué y no debía hacerlo. Un poco malo. <risa> <risa> Un y poco redobles malo este. de tambor para mi última, Joder. mi última jugada retro, que ha sido jugar al primer Worms en casa, pero poniendo nombres de los ex a los gusanos. Y eso le da, le da la vida. O te lo he leído en Twitter, me, me ha mm -hmm. parecido una buena idea. Mi mujer juega ah, con sí. sus ex, yo juego con mis sex mm -hmm. y claro, los niños juegan con sus pretendientes. Que cuando tienes una mm -hmm. hija adolescente, pues eso te da la vida, matar a, <laughs> a sus pretendientes gusanos. <laughs> Así que es un juego que es muy divertido y que como permite esto de jugar con mando caliente, de irse pasando el mando de uno a otro. Pues en multijugador está guay y tiene el sistema de generación de, de niveles aleatorios, así que siempre es distinto y es infinito. Y ya con eso, pues eh, se acabó. A ver, hay que, hay que probar de todo. Eso Pero es esta semana no he acertado. Hay que probar de todo. Ese, ese era el lema que tenías que haber puesto para el juego ese de, de la polla gótica, tío. Correcto. De todo. En fin, muy bien, Lazar. Bueno. A ver, eh, Miguel Ángel, te la han puesto chupado. O sea, Ponzoña Lazarina, Ponzoña de David, lo único decente de Super Al Este. Y yo no sé cómo puedes jugar a Super Al Este y luego llenarte de Ponzoña en general. Es una cosa, tío. Para es compensar. Impresionante. Ah, debe ser. Yo creo sí. que es para compensar, claro. Sí, sí, sí. A ver, lúcete, Miguel Ángel. Pues no sé yo si voy a poder remontar mucho, pero voy a intentarlo. Joder. Vaya <laughs> semanita, eh. Semanita. Vaya ya, semana, <laughs> sí, sí. Ya bien, rematé Hitman 3. Sí. que bien. muy bien muy bien pero con algún pero ya el, la última misión les debió pillar la pandemia y, y, y ya dijeron tenemos que venga un, un tren un tren y ya está ya está ya, no, no da tiempo para más y bueno es un, quizás una crítica muy personal pero me da la impresión de que no hay tanta libertad como parece. Es decir, te dan una serie de posibilidades, pero son solo esas posibilidades y son solo hacerlas de una manera concreta. Y bueno, al final eso me acababa cansando un poquito. ¿no? Sí, me gustaba experimentar, pero sabía que solo podía hacer las cosas de una manera. Pero bueno, quitando eso que ya digo que es un poquito, un poquito personal, es un, es un gran juego. ¿Qué más? Eh, también finiquite Little Nightmares 2, sí, que me ha gustado mucho, uh -huh. pero mucho. Lo he visto muy, muy redondo, muy, muy pulido en todos sus aspectos. La música me ha flipado. Uh -huh. Lo que cuenta lo, lo, cuenta muy bien. La estética te mola. La estética me, me gusta mucho porque sí. es. Mmm, Rollo Eduardo Gorey, es aquí de ilustradores clásicos, góticos, es una cosa que mm. a mí me ha gustado mucho. Sí, sí hay alguna cosa que mm. se le notaba un poquito. Eso de gótico, mm, feo. A Sergio hoy no le mm. encaja nada, tío. No, hoy no, ah, Entiende gótico por el pavo este que te digo, que, que hacía esos dibujos y eso, no por las vale, portadas vale. aquí de. <risa> 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 Digo, se te tira también, pero vamos, tú mismo Hoy estamos todos fatal, así que nada No, no, hoy no <laughs> Otro match. Pero vamos, que me ha parecido Que además se lo ha hecho un equipo No es un equipo de maso y me, me parece muy meritorio lo que sí, lo Que, que por hecho con cierto, este meto voy a meter cizaña ¿Qué te parece lo que ha dicho los de Tarsier? Que a mí me parece puta madre Decir que Bandai quiere seguir con la, ahí, con la Con la IP Ahí con la franquicia, dale que te pego Y Tarsier ha dicho que Nanai eh, me parece, a mí me parece, a mí me parece, muy bien, ¿eh? Por parte Me parece tarde. bien porque puede convertirse en un fight Nights at Freddy en manos equivocadas. O sea, Ay, pues no derivar que hacer mal. Claro. Y <laughs> nada. Empezar aquí a sacarlo y, y sacarlo al Mono y a, y a Six en, en juegos de carreras y en mierdas así. O sea, que me parecería muy bien que lo dejase tal y como está. Correcto. O sea, en, en dos entregas. ¿Qué bueno. más? He estado con la demo de Outriders también. A ver. Bueno. <laughs> los fallos que tiene imagino que los corregirán ya cuando salga la, la versión completa. todo Pero aún así hay cosas de, en, en el ritmo que, lo, que no, no me han convencido nada. Las interrupciones constantes. La, la secuencia por la cara de... Voy a abrir una puerta, secuencia, abrir la puerta. Sí, eso, eso está un poco... Yo creo que explicaron hace poco, de hecho, por qué era... Vi una noticia en plan, eh, People Can Fly explica, no sé qué, pero no, leí, le dio igual. <laughs> Ay, por lo qué, buscar, o sea, claro. Al parecer tiene, tiene, tiene motivo, pero no sé cuál es. Qué, qué gran, gran, gran aportación. Muy bien. Que somos sí. unos perros. Que, que, que no, no... A ver, supongo que, que no es una cosa de. No es un problema de tal, sino que bueno, pues tendrá algún motivo. No sé cuál será. A lo mejor es para temas de Play 4 y One y tal Es necesario Mi por lo que no. sea, no lo sí. sé. Pero bueno, ya veremos. Hombre, pero hay otros juegos que lo tienen de forma mucho más fluida y que se me hacía muy, muy irritante sí, pero luego no. lo que decíais de coincido con vosotros en lo que es el gameplay sobre todo en los momentos de más refriega de de no estar a cubierto de irte venga me lanzo contra estos veintitantos y voy intercalando los poderes y eso eso sí que es lo mismo muy equilibrado técnicamente bueno hay cositas que vienen bien y otras que no. Y... Pero hay una cosa por la que sí que no paso, que es la mierda esta de. Expliquemos el lore del juego con notitas diarios. <laughs> Esto. Yo, yo con control, con el principio sí. de control ya dije, yo no cojo más notas de mierda de estas en la vida, en ningún juego ya. Correcto. Es, Tenemos es, es un, un mundo que puede ser muy interesante, en la planeta esta, el hino, lo que ha pasado y tal. ¿Quieres enterarte? Toma un diario y esto que ha escrito aquí un mercader, pues te interesa mucho, que es interesantísimo la, la vida del mercader que, que matan y esas mierdas no, no nunca me han gustado, pero bueno. Joder. ¿Qué más? Muy bien, hombre. También la demo de Balan Wonder World. Que... Ay, ay, Dios, tío. Joder. Porque tío. Si no se... Por, porque me disteis envidia, cabrones. Porque digo yo también quiero. Hombre, pues yo también dije, yo me lo me voy a terminar esto para ver el baile de mierda baile. Eso que me han dicho. Sí. Y, y no, o sea, he sido incapaz. De hecho, dije eso, digo, voy a probarlo y desinstalé la demo. Dije, no, Muy bien ya, hecho. Es, es enrojante Yo pasé mucho vergüenza A mí me transmitió una tristeza infinita. O sea, <laughs> es que es un juego de, de esto de mira esta demo de Steam que, que me han pasado de un juego que han hecho aquí uno, es en un sótano. El típico <laughs> juego que... Pero luego ves los muñecos bailando, muñecos, eh, <laughs> las animaciones, es que no sé, tío, Yuji yo entiendo que quiera comer caliente, pero <laughs> me, me dio mucha pena el pobre. Y el Naoto sí ta, también, lo, mejor que hubiesen quedado en su, en su casita, que Correcto. se gastaron se gastaron el dinero en la intro, que lo que está mejor y ya está. Correcto, eh, muy de acuerdo, sí, eso no... ...para niños y poco más. A mí me dio mucha tampoco. <laughs> no. sí, he dicho niños por aquí... De decir algo. Pero vamos. Sí, sí. No, no te gustan los pollitos. Los pollitos. <risa> <risa> los pollitos que queda... ...la de comer gemas y... ...tú de no, es esas mierdas. Madre, Madre mía, tío. Es como sí, si... De... ...es como si... ...se hubieran anclado ahí en el tiempo... ...el señor Naka este... Y... Y, O sea, sigue un poco la progresión de Knights y tal, pues eso, con los personajes esos que parecen arlequines de mierda, porque es que dan un poco de asco, eh, un, son un poco desagradables. Incluso sí. los de Knights me parecen arlequines desagradables. O sea, a mí no me gusta ese diseño de personaje. Uh -huh. Y es como si, o sea, si como seis meses después de salir Knights hubiera salido esto, y siguiera la misma. Se han pasado 25 años, pero no ha pasado nada. No. Es, es La progresión sigue igual, ¿no? Es como, tío, o sea, el género ha avanzado infinito, el diseño de personajes, los controles, las opciones, es otro mundo, pero tú te has metido a la cama a dormir en el 99 y te has despertado <laughs> ahora, cabrón, ¿o qué ha pasado? Yo le, yo le doy la vuelta a eso, yo creo que, o sea, la sensación que das es que Balan es anterior a Nice. Va para, 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 la para consoña, eh. Sí, sí, correcto, <laughs> te lo digo, ¿verdad? O sea, Knight le da 27.000 vueltas en mecánicas a, por lo menos, tenía algo distinto en su día, esto es una cosa, tío. Pero bueno, que ya le dimos hostias en su día, a mí me aburre dar hostias a lo. Bueno, en realidad me gusta, pero... Anda, lo que te... A ti <laughs> sí, te gusta, gusta. te va Es cierto, sí, me, me gusta. Pero oh, que en este caso bah, me da un poco de pena, el pobre Naka. En fin, ¿más, más mierda ha jugado? Sí, o no? eh, sí ¿no? mierda que, que seguro que a vosotros os no la parece, pero yo me la meto muy gustoso. <laughs> eh... Deadly Premonition, ¿no? ¿Qué va, mierda de no, esa, no. no, no. He vuelto a Assassin's Creed Valhalla para no, no, no sé ir hacer. repasando misiones que tenía pendientes, secundarias. Y lo he visto, Joder. lo recordaba un poquito más flojo en, en PS4, porque ya la consola es la que es y no. lo mueve como buenamente puede. Pero no sé si por los parches o eso, pero eh, está, es bastante solvente. Y yo es que con esa saga no, no tengo ningún criterio. O sea, que ya no. sí ya. se no nota Sí, sí. ¿eh? sí, sí no, ya después de mi Assassin's Creed Gorbachov. Pues... <laughs> el el Assassin's, Assassin's Creed Potemkin. Sí. Madre mía, tío. Qué maravilla. Sí. Yo todavía sueño con esa mierda, tío. Madre mía. <risa> <risa> Qué patético Estaría digamos. bien ahí, eh, con Andropov y toda su puta madre ahí, <laughs> corriendo por los tejados. <laughs> En fin, muy bien, hombre. ¿Algo más? Ya, oh, Nada vale, más. Ya, 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 ya bastante, ya <laughs> ya bien, ¿eh? Sí, sí, <laughs> no, ya está bien. Sí, sí, ya está bien. Juego macho. Te cunde, ¿eh? Te cunde. Sí, sí. Bueno, pues ahora mi turno. Yo eh, cada vez dedico más a lo retro y menos a lo actual. Y de lo actual juego mucho actual barra retro. O sea, es Hostia, un poco... tengo, que, tengo que decirte, Sergio, que en un tiempo a esta parte, como ¿Sí? eh, el último mes o algo así, ¿Sí? el, el último mes y pico. O sea, me da una pereza eh, poner algo nuevo O sea, me da una pereza horrible y, y me entran muchísimas ganas de volver a jugar todo lo viejo uh -huh. O sea, me, me, han, me ha entrado ahí la vejez de golpe bien, O sea, bien. la nostalgia ya al máximo Estoy así, ¿eh? Pero, yo, pero, estoy, yo estoy así de hace 20 años Joder, o sea, pues no yo estoy, estoy así tema. O sea, 2021, el año del retro Pero el, pero vamos, el año del retro que soy yo Y del retro de son los juegos antiguos Muy bien, hombre <laughs> Pues te digo, yo lo he estado jugando Primero en retro puro a, No sé por qué, me dio por jugar a la run Y estuve jugando ahí a varias versiones Dije, vea, primero recreativa eh, La hostia, o sea, me, me sigue pareciendo Una cosa impresionante, rescalado y todo eso La banda sonora me encanta es eh, Sí, me mola mucho Luego probé la versión de, Mega, de Sí, digo bien, de Mega Drive Que joder, me parece bastante digna, bastante bien Y luego me puse la de Master System Por aquello de, y la recordaba peor Y no está mal o sea, la dieron bastantes palos en su día, pero joder, macho, a mí me parece que es bastante competente, la verdad. O sea, hay cosas mucho peores en Master System. Es una pena que no esté aquí nuestro querido Donkey Kong para ver bueno, eso, su opinión, que supongo bueno, que le gustará mucho, pero creo decir... que en Master System le mola. O sea, entonces, era, no... era, eh, lo, lo que diría aquí es que es la, la mejor versión, la de Master ¿Con... System, <risa> <risa> y que el Master of Darkness es el mejor juego de la historia. Ya está. Correcto, correcto, sí, <laughs> estamos muy de acuerdo. En fin. Pero no, ¿No te pusiste el 2019? No. Joder. Es no. que ese es el malo. <risa> <risa> Joder, ese es el, el importante. Correcto. el que había que ver. Efectivamente. A ver, luego me he estado, le he estado dando ahí para el reportaje este de, de la semana de Classic Pad a shooters de culto de Super Nintendo. Que era... Joder, macho... O sea, evidentemente... Recreativas salían... La de Dios es Cristo... Pero es que... En Super Nintendo... Se habla mucho de... Había mucho RPG... Action RPG y demás... Pero shooters había... Es que había shooters a patadas... O sea, es que incluso Super Aleste... Que no es de lo más conocido... Es bastante... A ver... Es muchísimo más conocido... Que otros tipos... Rendering Ranger... Phalanx y cosas así... Que a mí me... A mí me encantan... O sea... Jugazos escandalosos... <coughs> y dos apuntes sobre... Sobre... Lo que estuve jugando... Uno... Kemco, compañía que no conoce ni Dios, que siempre ha uh, estado ahí a la sombra de, me parece que hacen unas bandas sonoras acojonantemente sí. buenas. No llegan, lo que pasa es que, claro, no son tan buenas como las de Konami o como las de Capcom, pero están, están al nivel de Yaleco, yo creo, ¿no? Están ahí, tienen un sonido como característico y suena guay, pero no están al máximo nivel. Sí, eh, bueno, para mí están por encima de Yaleco. Que es que Dios se es que a ti, Yaleco. A mí me hace gracia, Yaleco, pero... <laughs> mal, mal, un poco... Pero la de Yaleco. Sí, son muy buenas, eh. Pero es un poco más o menos lo mismo. Lo de Kemco se lo curaba... Joder, tío, se lo curaba un poquito más. En mi opinión, pero sí, sé por dónde vas. Vas por ahí. Eso por un lado. Y por otro, eh, he de decir que estuve con Render in Ranger otra vez, R2, que es un juego que no lo conocen ni Dios, de Rainbow Arts, que salió en la época final de de super se caracterizaba por él un poco como el slim assack de ti o sea que alterna uh -huh. fases shooters con, eh, con fases digamos a pie tipo run and gun y es que me parece un escándalo el manejo de sprites que tiene ese juego o sea Sabes que siempre estaba la tertulia esta, el debate de que Mega Drive siempre, sobre todo por las cosas que hacía Tresha, que eran auténticos prodigios, movía muchísimo mejor por el procesador Motorola, lo que son cantidad de sprays en pantalla, mientras que a Super le costaba más, ralentizaba y demás, que en era... En este caso, muy cierto. Ranger, yo creo que tiraba de algún chip, algún DSP, un FX o algo así, ¿no? Pues, pues yo, creo, yo creo que era de los pocos que no, pero vamos, independientemente, que es que me da lo mismo, o sea, es un escándalo, o sea, hay una, hay una parte... Final de un nivel que empiezan a aparecer ahí mmm, enemigos por todas partes, explosiones por todas partes, disparos por todas partes, y eso se mueve con una fluidez, pero que es que es una es acojonante, o sea, ese juego el que no lo conozca, que se lo ponga en emulador, que no es muy conocido, Render Ranger R2, que es un escándalo, las fases de shooters, pero que te cagas, ¿eh? Sobre todo en momentos puntuales. Y a ver, y de ahí me voy a. Digamos, a lo moderno, que está jugando a un juego que se llama Nosia, que es una novela visual que salió en PlayStation Vita. Yo reconozco que no lo jugué en su día, o sea, no es más, no tenía ni la más mínima noción de su existencia, también te digo. Y está bastante bien lo que es el concepto, porque es es una especie de Among Us, pero en novela visual, es decir. Eh, tienes que hay se supone lo tiene, que hay un tiene todo, ¿eh? Se ah, está espera, espera, de espera. Nuestros juegos. Espera que madre lo arreglo. Mía, vaya combinación. Espera que lo arreglo. A bien, y es decir bien. que a mí Among Us, hay cosas peores, de la mierda que no nos guste, cosas peores. A ver, es novela visual, pero tú tienes que, que pillar a un farsante que es un humano y que te quiere cargar al resto lo que pasa es que en lugar de hacerlo al estilo Among Us lo haces pues con conversaciones hablando con unos con otros y demás y tiene bastante profundidad porque incluso puedes ir mejorando las actitudes del, del protagonista ahí con, o sea, que si gana carisma, que si gana no sé qué, gana inteligencia entonces puedes mentir mejor, puedes pillar mejor las mentiras de los otros, está... Es curioso, eh? además se entran como en bucles. Es, es una novela visual bastante curiosa. Eso sí, está todo en inglés. desde decir, gente que no controla el inglés eh, casi te dirá que es injugable porque es un poquito coñazo. Pero a mí me, me ha gustado, eh? está, está bastante bien. Y para terminar, está jugando a Sea of Solitude en Switch, que acaba de aparecer, que ya estaba disponible en otros formatos y demás. Que a mí es un juego que, por un lado, me gusta mucho ciertas partes y por otro me parece un puto coñazo. O sea, en lo personal, objetivamente hablando, está bastante bien pero hay partes que me molan cuando sobre todo con, cuando tiran más de historia y demás, pero cuando te pones a explorar con el salto ese de mierda que tiene y tal en lo personal me parece un poco un poco coñacín es una especie de, a veces de walking simulator enmascarado que, pero insisto objetivamente está bastante mejor de lo que a lo mejor reflejan mis palabras pero lo que hay <laughs> pero ¿Te bueno, te una gusta, vez dicho te esto ¿Te ha gustado una visual novel a ver, más Among Us? Estás muy loco, Correcto. tío. Correcto. Estás muy loco. Sí, tío. Sí. Es, es así. Es muy triste, tío. Pero es lo, es lo que hay, Vaya, macho. Tío. Ya sabes que yo digo lo que. Efectivamente. Que por cierto. Y hablas tú, ¿eh? Que también te la, el repasito tuyo ha sido fino, ¿eh? O sea, yo, estaría, yo estaría calladito un rato. Bueno, pero yo por lo menos pero he bueno. admitido que, que me gustan mierdas. Y sé que son mierdas. Pero tú encima dices que bueno. Un Visual Novel con una monga. <laughs> Correcto. Pero yo que digo no lo personal. Mal, dice. Que no está mal, dice el tío, macho sí, tío, sí. Bueno, que, eh, a ver, vamos con, con Bethesda y Microsoft que le han dado luz verde, a tanto ataque. Europa como, como Estados Unidos, eh, sorpresa en la condomina Y ahora vamos al asunto eh, porque conozco tu opinión, los oyentes conocen la mía, de eh, lo que pensamos del asunto, pero David y Aureal, ¿cómo veis el tema este sobre todo a corto plazo? Porque a largo plazo, bueno, pero a corto o medio plazo ¿Cómo veis el tema? A ver, David, por ejemplo. Pues yo a corto plazo, confío en que no se lo van a cargar y que van a salir <laughs> los próximos Starfield y Elder Scrolls que están en desarrollo uh -huh. en multiplataforma. Primer día en Game Pass, gratis para todos los usuarios y tal y cual. Uh -huh. Y que también podrán jugarlo en PC, por supuesto, y en, uh -huh. y en Play 5. Entonces, eh, la verdad es que no estoy muy preocupado. Yo. Quiero pensar, después de las primeras declaraciones, cuando se supo todo esto, que uh -huh. les iban a dar bastante autonomía y que, y que no iba a pasar un rare, que es el, el, el miedo que tienes tú. Correcto. Que, joder, no, no sé qué pensar. Me gustaría que, que hubiesen aprendido. Eh, que, que hay un montón de estudios, Playgrounds uh -huh. o Torten o The Coalition, ¿Sí? que trabajan bien con Microsoft y Bethesda. Es muy grande, no, no sí. le va a pillar de nuevas el estar bajo ese paraguas. Así que yo creo que, que va a ir bien. Uh -huh. Dicho esto, a corto plazo, Deathloop no es un juego que, que me interese demasiado. No, uh -huh. no me han pillado ahí con el rollo ese de los bucles temporales y el duelo de asesinos. Sí. Y sí, Ghostwire Tokyo, pero del que aún no se ha visto nada. Uh -huh. eh, joder, compro todo lo que has dicho. Miguel Ángel, Aureal, a ver. Yo es que coincido básicamente con David, porque pienso que los desarrollos que ya que ya tienen en marcha desde Deathloop, que ya prácticamente está listo, y uh -huh. lo que estén haciendo con, con Starfield y con el siguiente, el del Scrolls y ¿Sí? cosas así, ya está todo, ya tiene una gana de atracción y, y no creo que vaya a haber. Ni problemas en terminarlos y que sean juegos potentes, uh -huh. ni tampoco en que sean multiplataformas, porque son producciones demasiado caras como para uh -huh. dejarlas solos en el, en el ecosistema de, de Microsoft. Sí que es verdad que dejo un margen a la duda a partir de cuando ya no haya grandes títulos o títulos sí. así de, de confirmados. Eso sí que puede. Ahí sí que tengo cierta incertidumbre de, de cómo va uh -huh. a manejarlo Microsoft a partir de, de entonces, es, pero es... pienso lo mismo que van a ser multiplataforma, que sí que van a estar en, en Game Pass y en, en PC, pero ¿Sí? para nutrir ese, ese servicio a lo mejor hay exclusivas como al como la de Deathloop, pero para series X, de ya, más exclusivas pequeño, ¿no? anuales y cosas así, pero nada que se salga de la, de la norma. O sea, el, el temor ese de todo va a ir solo, Doom solo va a salir en Microsoft, en series X y cosas así, no, no lo veo factible. Joder, a ver, eh, Lazarín, a medio y largo plazo, ¿cómo es el a tema? Es que eh, yo lo estoy viendo un poco desde el, desde, la otra, desde el otro punto de vista O sea, yo soy usuario de Playstation El 95% del tiempo ¿Ah, sí? Y yo, yo me pongo en, en el serio? usuario de Microsoft sí, sí, tío, ya sé que te he Por sorpresa ¿Ya? esta declaración ¿Sí? <laughs> Pero yo, yo como usuario de Microsoft Me cuentan que, que Microsoft Se ha gastado mmm, un, un sillón de millones uh -huh. En comprar Bethesda y, y todavía no me han confirmado que tengo exclusividad para sus juegos y me estoy cagando en la puta desde el primer día. Uh -huh. O sea, ¿qué coño, ¿qué coño es esto? O sea, es como muy bien, perfecto, tenemos los juegos de Bethesda y luego no, este no, este tampoco, este va a ser exclusivo en PlayStation durante un año. Es, o sea, es como, pero ¿qué puta mierda es esta? O sea, yo estaría muy enfadado si fuera un usuario de, exclusivamente de Microsoft. Uh -huh. pues me parece absurdo. O sea, en el, el, el momento en el que compras esa compañía, o sea... Yo no vería nada raro y bueno, me parecería totalmente normal que dijeran, oye, cancelamos el lanzamiento en Play de esto y de esto otro y va a salir exclusivamente en Microsoft porque es nuestro, porque es que lo hemos comprado, ya está. Correcto. O sea, yo que... pienso, yo, es que es a donde iba a ir, ahora, ahora a ver qué dicen ahora Aureal y David, pero es que yo pienso exactamente igual, es decir, tú te gastas 7.500 millones y yo creo que es que más o menos con toda la gente con la que hablo... Piensa que van a ser, los, sobre todo los grandes, es decir, los que te venden consolas van a ser multiplataforma. Y entonces a mí no me entra en la cabeza. Es que no tiene ningún sentido. Es que no para, mí no sentido. Tiene, para mí no tiene. O sea, dicen, es por el Game Pass, pues tú puedes llegar a un acuerdo directamente con Bethesda con esos juegos ad hoc para que estén en Game Pass, y a lo mejor te ahorras unos cuantos millones. Yo por eso te no. Te ahorras 7.000 a lo mejor. <laughs> es que De no entiendo 7, muy 500. el asunto. A ver, David, defiende un poco el tema ese, macho. Pues es que es yo no, el... no, 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 lo, no lo veo, tío. Yo no, Gastarte tanta, tanta, tanta pasta y no tener juegos exclusivos, yo no lo entiendo, sinceramente. Esto es parecido a, a Minecraft. Bethesda, este, perdón, Microsoft posee Minecraft uh -huh. y está a la venta en todas las plataformas y se está forrando a vender Minecraft en todo lo que sale. En Switch está entre los 10 más vendidos y seguro uh -huh. que ahora mismo te pones... Sacarán la versión de Play 5 y Series X y se volverá a petar Correcto, pero ojo, espera, espera y te, y te interrumpo por una cosa. Una cosa es Minecraft y otra cosa es, sinceramente, es que no para mí Starfield a ver qué tal sale por un lado. O sea, te quiero decir es que Dishonor, es que Dishonor no es, es que Minecraft es Minecraft. O sea, Minecraft solo puede competir, qué puede competir, Fortnite. Claro es que te inflas, Mario te, te diría a y a vender y poco en cualquier más. plataforma porque te inflas a vender un juego que se ha vendido y se sigue vendiendo como como rosquillas. Pero y luego, de la Deathloop dices: No, no, voy a, voy a sacar Deathloop en todas las plataformas pues me voy a forrar. No, te vas ojo. a comer una mierda. <risa> Correcto. <risa> que es así. Pero tienes que rentabilizar un, un desarrollo que lleva pues tres años, pongamos. Uh -huh. y, y de la otra manera, tú dices: Se lo lanzo a mis usuarios de Xbox Series X en exclusiva. Uh -huh. Réstale a aquellos que lo van a jugar en Game Pass, pero no van uh -huh. a comprarlo. Y entonces sí. el, el porcentaje de retorno es muy, es muy pequeño. Es una sí. parte de, de esa Correcto. suscripción. Por tanto, es más difícil de rentabilizar. Correcto. Y como hemos dicho, Deadloop no es un vende consolas. O no me lo parece. ¿eh? A lo mejor, ojalá me equivoque. Pero Yo no, no lo creo. No, creo no lo sea. parece. De manera no. que tampoco vas a rentabilizar esa inversión porque has vendido. Muchas más consolas también en el hipotético caso de que hubiera stock y se pudieran vender. Uh -huh. Así que Microsoft hace juegos, hace una consola, tiene un ecosistema, pero no es idiota. Y, y está aquí para ganar dinero como todas las demás. Como Sony se ha bajado los pantalones, entre comillas, que a mí no me parece mal, y ha uh -huh. lanzado en PC Horizon y se rumorea que saldrá uh -huh. Bloodborne algún día y esas uh -huh. cosas. O sea, tiene sí, todo sí. el sentido porque ya es una cuestión de ingresar pasta. Eso, lo ves como sí, negocio hay, hay una, puro, ¿no? Puro hay una contradicción y ahí, un poco el rollo. Es como, si sacas el juego en exclusiva y luego lo sacas en Game Pass, es que estás perdiendo la... Claro, que el problema está en Game Pass también. O sea, no puedes hacer que todas tu, todos tus lanzamientos actuales aparezcan en Game Pass directamente. O sea, es una forma de tirar el dinero que, que, que no entiendo. O sea, nos gastamos 7.500 millones en esta compañía el juego llega más tarde y encima va a salir directamente gratis para todos los suscriptores. Pero, ¿y el dinero de dónde, dónde lo sacas? De Microsoft. De, de, lo, de, lo, ¿De las suscripciones de Office? No. Del, es de es que los que me... juegos no sacas una puta mierda. Claro, pero yo, es que ahí es donde va Microsoft. Es que yo creo que los únicos que pueden jugar esa liga es Microsoft. O sea, ¿eso porque no lo puede hacer Sony ni Nintendo? Porque no puede, ni nadie. O sea, es que no pueden, Hombre, ese, porque chorreo, porque ese chorreo... Porque no pueden de sortear... Dinero, no puedes hacer... claro, claro, no, no pueden claro. sortear ese dinero a ver qué pasa. Claro. Porque no lo tienen o, o porque no, no, les, no les sale a cuenta. Claro, pero Microsoft sí puede. O sea, por eso es el, la ventaja que tienen ellos. A mí eso me parece más o menos bien eh, desde el punto de vista, o sea, bien entendible desde el punto de vista empresarial porque pueden hacerlo. Y ojo, que si siguen así siguen ganando no sé cuántos mil millones de suscriptores y tal, pues les saldrá a cuenta de aquí a vete tú a saber cuántos años que es lo que habrán calculado ellos. Lo que pasa es que a mí me parece muy ambicioso y me da un poco de es lo que tú dices que le quitas un para mí un poco de valor a los grandes juegos para sí. mí les quitas un poco de valor pero bueno o sea, esa es, es nuestra opinión también te digo o sea si tú imagínate que vas justo de pasta eres usuario de, de Game Pass es que estás tan contento es que vamos te das saltos de alegría yo creo pero que claro no vas a comprarte un juego en tu puta vida eso también es cierto lo, claro. que debería, lo que debería hacer Microsoft es es naturalizar un poco el hecho de que de que los lanzamientos de estreno no estén en Game Pass pero digas a, eh, a los tres meses a los 120 días, no sé, poner un, un este uh -huh. que eh, cada estreno a, eh, en tanto tiempo va a estar en, en Game Pass. A mí eso me parecería bastante guay. Y es al fin y al cabo lo que hacen todas las compañías, porque todos los juegos, sí. el ritmo que vamos, todos los juegos salen a 80, 70, 60 euros y a los tres o cuatro meses han bajado a 40, a 30 Espera, o que luego con PlayStation Plus. Luego, habla, con... luego hablamos de eso, correcto. Sí, sí, de sí, lo pero por eso yo eso, creo para... que me parecería bastante más inteligente hacer eso, que aún así la gente va a seguir suscrita. Ibas a ir llevándose juego gratis y tal. Eh, novedades, en, en cierto modo. Uh -huh. Y la novedad del día o de ese mes, que la paguen a full price como... Vamos, o sea, le da otro valor. Le da otro valor al, al juego, no sé. Yo, yo lo veo uh -huh. un poco así. Es que a mí, como hablamos con Marco siempre que, que sale el tema, eh, uh -huh. es que a mí me parece quitarle valor al juego de una forma loca. Uh -huh. Pero, a, a ver, somos bien. unos cenutrios. Y, sí. y eh, <laughs> estoy Eso seguro es de, de que esto... Tarde o temprano Game Pass se va a desvincular del hardware, Microsoft uh -huh. no va a hacer negocio vendiendo consolas, uh -huh. pero si te puedes descargar Game Pass como una aplicación en tu en tu televisor, uh -huh. lo va a tener todo Cristo, sea jugón uh -huh. o no, como ahora mismo todo el mundo tiene Netflix y hay mucha gente que es consumidora de cine y hay gente que se lo ha puesto por subirse al carro y ver Stranger Things o, o uh -huh. lo que tocas en su momento. Sí. Y Netflix uh -huh. resulta rentable. El problema es que el camino para eso, pues es una travesía del desierto, de perder mucha pasta y de tenerlo vinculado de momento a las consolas y al PC. Uh -huh. A ver, Aureal. Sí, vale. yo, yo es que pienso que sobre todo mm, estamos especulando en base a una estrategia que ellos mm, están organizando a largo plazo. Uh -huh. mm, eh, Microsoft quiere sobre todo ahora nutrir. El catálogo de Game Pass, eh, mantenerlo vivo, darle ese valor añadido de super juegazo triple A, mm -hmm. va a estar disponible desde el día 1 en Game Pass. Y, y van a jugar ya con eso. Y la cuestión será a partir de los desarrollos que vengan después, porque yo creo que incluso lo que están preparando de próximo, el de Scrolls y cosas sí. así, incluso esos ya tendrán bajo cuerda un contrato de salir también PS5 ser multiplataforma cosas así lo que venga después de eso va a ser lo que defina la estrategia de Microsoft y, y si tiene éxito con ella uh -huh. yo de momento estamos viendo que, que se basa todo en potenciar el en Game Pass y evidentemente ellos manejan una información en cuanto, le, en cuanto a que les está siendo rentable Sí. Y, y coincido con David en que lo que buscan es eso convertir, Convertirlo en un, una suscripción está muy colosa claro. Que la tenga cualquiera para todo tipo de, de uh -huh. plataformas Sí, eso yo creo que lo tenemos bastante bastante claro Pero bueno, a ver, de Microsoft vamos a Sony Porque está desmantelando Sony Japan Studio Que a mí me, se me partió un poco el alma ¿Qué crees que te diga? A ver, Lazarín, tú estarás ahí también en pena, ¿no? Pues eh, yo es que no termino de tener claro que se están cargando o que no. O sea, porque Sony Japan ha hecho un montón de cosas, pero nunca directamente, ¿no? Ha sido como. Ha aportado no sé qué con esto, con el Forbidden Siren, con, con el Team Ico. <coughs> o sea, que al final no sé muy bien. O sea, no, no sé muy bien qué se cargan, qué dejan. Está claro que el Team Asobi, por lo que están haciendo con el. Astrobot. Con el Astrobot, eh, pues se va a quedar porque lógicamente es otro mundo, pero no sé muy bien qué, o sea, qué perdemos, o sea, yo no tengo claro qué perdemos, o si estamos perdiendo algo realmente, <laughs> porque todo ha sido como apoyo a un montón de estudios japoneses, ¿no? Entonces no sé, a, a lo mejor de repente los juegos que salgan de Japón, la mitad de los juegos ahora se van a jugar mal, porque el tío de, de Team Japan, <laughs> que, que, del Sony Japan Studio, que se encargaba de hacer las cosas bien, Está, está vendiendo churros en, en la feria de, de Kioto entonces no sé no sé muy bien qué perdemos yo estoy un poco estoy un poco desconcertado porque no sé es como oye que que, que han despedido al que hacía los efectos de sonido de no sé qué eh, pues, vale no sé no sé muy bien qué, qué ha pasado ya vaya vaya tela a ver David eso y luego hilalo con, con lo de London que eso tiene mejor pinta pues mira, eh, te lo hilo rápido. Una mierda y una mierda. Pr <laughs> Primero, una mierda bueno. porque, porque, aunque, como dice Lázaro, Sony Japan Studios lo que hace es prestar ayuda a otros desarrollos externos a la propia Sony, como ha sido Team pero ha sido también por ejemplo. Punch en el desarrollo de Ghost of Tsushima. Efectivamente. Nunca sabes hasta qué punto su labor. Está claro que en Bloodborne. From Software no necesitaba mucha ayuda. Uh -huh. Pero yo creo que, que con el The Last Guardian y a lo mejor con Ghost of Tsushima sí se ha notado más. Entonces uh -huh. es una lástima que todos esos desarrollos que tenían su firma, pues eh, puede que no vuelvan a salir también. A lo mejor me equivoco y puede que sí. Más miedo me da London Studio porque es un estudio que está vinculado a juegos inusuales. Desarrollaron iToy, desarrollaron Singstar. Sí. Que es el estudio que ha trabajado con PlayStation VR. Eh, correcto. Uh -huh. Entonces, está muy bien porque es un tipo de juego que a Sony le funciona muy bien y que vende mucho y demás, pero no es mi estilo de juego. Si a mí me dicen, oye, guerrilla, se va a dejar la pasta ya. en otro desarrollo nuevo, guay. Ahora, si es. Eh, pues si es Sony London. A lo mejor es otra aplicación para utilizar la cámara, o el mm. teléfono móvil, claro. o vaya usted a saber el qué. Sí, correcto. Según ellos es triple A, pero a mí me da un miedo de cojones, yo <laughs> opino como, como tú. A ver, Aureal, ¿qué están haciendo? Ver, ¿Un juego de, de robots ahí <laughs> extraños, tío, o qué? Yo es que coincido con él, es que no recuerdo ahora mismo nada de, de London Studio que me llama la atención. El de Getaway. El Era... de... Uf. Eso sí, pero anda que no ha llovido desde entonces, joder. Y la versión del que... PSP con Melendi. Madre mía. <laughs> uh, <laughs> había, había borrado eso de mi memoria. ¿Qué? Madre mía, tío, ya no duermo esta noche. Qué horror <laughs> aquello. Joder. No, no, ya, ya... Eso fue su... No su sentencia de muerte, pero un poquito caer en la, en la mediocridad, que sí que mola mucho Blood and Truth y uh -huh. todo esto, pero no... No es el estudio que te viene a la mente cuando dicen estamos preparando un triple A, no, no es algo que, que te emocione especialmente viniendo de ellos. Correcto, yo pienso mm. bastante igual. Yo creo que sí. es una vendida humo de cojones porque yo creo que están intentando sacar todos la cabeza entre unas cosas y otras y de estos están hundidos en la miseria y tienen que decir <laughs> algo y pues eso. El Blue Truth 2 para VR y normal. Y dirás, pues qué bien, pues le jugaré, pero que si sale bien y si no, me la suda. <laughs> eh, yo creo que pensamos todo más o menos ¿no? lo mismo, ¿no? A sí. ver, vamos a temas bastante más interesantes. Cuidado. Rumores o filtraciones que luego se vuelven bastante reales. De Capcom y sobre todo en Resident Evil. O sea, lo de Resident Evil yo no sé. Yo creo que tienen ahí escuchas directamente. O sea, es como una especie de CIA, que tienen ahí micros ahí y no, y no se los pillan. Tiene un, Resident tiene Evil un, 9. Un topete ya ahí. Correcto. Ya han confirmado que está en desarrollo, pero muy en desarrollo. Es decir, que ahora mismo, si no me fallan los cálculos. Estamos hablando de que eh, tienen, eh, Prácticamente ya medio hecho Resident Evil 8 Village, que sale tal que ya, mayo. Tienen, que yo me lo creo bastante, el Resident Evil eh, Outrage, que vendría a ser Revelations 3, a exclusiva temporal para Switch para finales de año. Y luego saldría en el resto de, de formatos. Resident Evil 4 Remake, que no está confirmado oficialmente, pero todos sabemos que lo están haciendo porque es que hay demasiada información y demás. Y ahora estaría también en desarrollo y más o menos avanzadillo, entre comillas, Resident Evil 9. Un poco. Y, me dejó. Y dos vez. más. Reciente Bill Verse. El Reverse. La versión multijugador está gratuita. Mm, bueno. Y Reciente Bill 4. En VR. Correcto. El VR. Madre es, de Dios. Sí, te lo compro. El otro no. El eh, <laughs> otro, a ver. otro es, existe, pero ni tú lo compras <laughs> ni nadie seguramente. <laughs> Lo otro que, que okay. tuvieron que reducir los modelos de los personajes para que se pudieran mover. Y ves aquí a Jill en tamaño de medio metro o algo así. Y dice, vale. Era, sí, era sí. El Resident Evil Kids. El, el Resident Evil Chibi. Sí, correcto. Era Super, super deform. Pero eh, vamos a ver, yo a mí me parece muy bien... pero Evil es. Joder, Lázaro, que cada vez son peores. A mí me parece que se le está empezando a, a, a llenar el. No sé. O sea, eh, tú vas a las oficinas de Capcom y debe ser Monster Hunter por un lado, Resident Evil por otro y ya no hay más. O sea, es que no, no hay más. O sea, yo creo que los que. Tú vas a las no oficinas es... de Capcom y la, la, la recepcionista es Albert Wesker. <laughs> Directamente. Es un poco es un poco canteo y el caso es que me lo, me lo creo. Eh, a ver, bueno, tú Lazarín, ¿no? que a ti eso te da, te da pánico. Aureal, que te mola mucho el tema. ¿Te yo... lo crees o no te lo crees? sí ¿no? ¿Te lo crees que... compras y de todo, no? No, no, ¿Ah, porque no? Casi... no porque casi todo esto viene del pavo este, del Das Golem. Y este tío <laughs> ¿Qué asco no... le tiene, ¿eh? Le tengo muchas asco porque <laughs> es que no sé, no sé por qué le dais tantísima credibilidad. Porque me por... porque quiero creérmelo. Por eso, eso es de decir... otro tema, pues pero es que claro. Toda la, toda la del mundo, yo compro todo lo que dice. perfecto Yo puedo decir <laughs> sí, 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 sí. que soy un insider y decir, pues va a haber Después de Biles va a haber un Resident Evil y, y va a salir en, en 3-4 años. Y voy a acertar: ¿qué es lo que ha hecho este tío? Eso, sí, eso es un poco. Es, un poco es que es eso. Y, lo hace, eh, y se va a llamar Resident Evil 9. Flipa. Claro, no, no, no. Luego voy regulando sobre la marcha, según le cambian el nombre o la fecha de lanzamiento, eso. Y, y es que siempre sigue el mismo modus operandi y ya la han pillado en varias de estas. Es verdad. Que ahora mismo pues están explotando Resident Evil a porque les ha funcionado que te cagan los, uh -huh. los remakes, les, les han ido muy muy bien. Y aparte que esos juegos en general son, son muy potentes y han, y han gustado mucho. Uh -huh. Pero lo cogería como, como dicen los ingleses, con un poquito de sal todo esto. <laughs> ya, ya, ya. Yo lo cojo con. Yo lo abrazo entero. Eh, tranquilamente. <laughs> a ver, David, ¿tragas creo... compras o no? A ver, claro, sí, sí, compro y además creo que tiene fundamento. Y es que Resident Evil tiene un... O para mí, que tampoco soy una lumbrera, tiene un problema argumental <laughs> complicado en que llegaba un momento que Umbrella y los personajes que entraban y salían era un uh -huh. sin Dios. De manera sí. que es posible que en Capcom hayan dicho joder, vamos a escribir un arco argumental relativamente coherente que uh -huh. nos permita a tener a largo plazo, ¿no? Al menos Resident Evil 7, Resident Evil 8 y Resident Evil 9 uh -huh. que siga un poco la línea de Ethan Winters y de este uh -huh. estilo de juego. Uh -huh. Eso por una parte, puedes decir, está en preproducción porque como ya tenemos las líneas básicas del guión pues tenemos algo. Y sí. por otra parte, está claro que tiene que haber alguien, la, la única persona que no está haciendo Resident Evil son Monster Hunter. <laughs> Está trabajando en nuevas iteraciones del R Engine que ya tengan eh, features exclusivas uh -huh. de la nueva generación. O sea, estarán pensando en implementar ray tracing, en aprovechar los SSD, en hacer cosas uh -huh. nuevas con ese motor. Luego uh -huh. siempre puedes decir, mira, ese que está trabajando en el nuevo motor gráfico y ese que ha escrito una historia general, están trabajando en Resident Evil 9. Uh -huh. Y es no es mentira, pero es una verdad un poco sí. tramburda. Sí. Pero me complace. Lo compro. <laughs> compro. Compro todo. Me parece muy bien. Cualquier que cosa nada. que. Es como, sí. Mira, cuando terminemos el podcast, voy a cenarme una pizza Resident Evil y va a venir a casa a comerse un trozo el tío. Correcto. Sea, todo, vale, todo le vale. Sí. En este caso, compro todo. Donde <laughs> compro menos. Y mejor de decirlo, es en Remedy, que últimamente están diciendo que tienen, pues, no sé cuántos juegos, dos de ellos que comparten un universo, se supone que dos o tres son AAA, eh, pero yo desde Control, que es un sí pero no, estoy un poquito ahí. A ver, tú, ¿tú cómo lo ves, Lázaro? ¿Que sí, que no? Pues, eh, a ver, si, si vas a coger el motor de, de Quantum Break y le vas a dar un par de vuelticas eh, como con Control y... y y lo vas a hacer un tostoncete como control, <laughs> pues puedes sacar cinco o seis juegos sin problema alguno. Eh, lo que importa es que hagan algo... O sea, eh, la gente de Remedy empezó muy bien en la vida, en general. Sí, correcto. Y luego se ha quedado ahí un poco... ¿No? Un poco... Sí. No para sé, mí, para o sea... mí sí. Yo lo reconozco. Me llevan a llover los palos, pero para mí empezaron muy bien y tal. Y de un tiempo a esta parte... Mmm... O sea, a ver, Max Payne... Eh, era un, una, una bestia original, lo mires correcto, por donde lo mires. Correcto. Uh -huh. Y la evolución de Max Payne a Control, por ejemplo, es eh, eh, pequeñica. Eh. <laughs> o sea, han pasado, han pasado 20 años, tío, o algo así, y la cosa tampoco ha evolucionado tanto, ¿eh? Correcto. No sé, tío. Yo, a ver, a mi Control me dejó muy frío, tío. Lo empecé dos veces, y, a, y las dos veces, a la hora y pico, un bostezo infinito. <laughs> que acabó poniendo la consola en reposo, o sea directamente, o sea acabé con el oxígeno de la, de, del salón y, se, y la consola se apagó porque porque el ventilador ya, o sea no había no había oxígeno para moverse ni nada, o sea que no sé no sé qué va a pasar, no sé qué puede pasar. Correcto. Yo he puesto por un Quantum Break mmm, Multiplataforma. Que me gustó. <laughs> sí, debo bueno. ser el único imbécil al que le ha gustado. Tío. No, había <laughs> otra basura llamada Castaño que también le gustó. Es, esa verdad, es verdad. Esa castaña. A, mí me a, me, a ver, a mí me gustó. Una me mudre, pareció bastante, bastante más variado y bastante más original eh, en lo que a mecánicas y control se refiere. Que control, valga la redundancia. Uh -huh. Control es como. No sé, no sé, no, es que no, no termino de... No, no termino de pillarle el rollo No sé eh, A ver, Aureal, dale Yo pienso que se han venido un pelín Arriba con pelín, control pelín. Con... Uh -huh. Es que efectivamente fue un poquito de, de... chicos, necesitamos hacer caja Coge los ases de... De, de Quantum <laughs> Vuelta y vuelta, los empanamos un poquito Y, <laughs> y a ver si sale Y le salió bien uh -huh. Le salió rentable pero no, no creo que lo hayan sabido manejar. O sea, mira todo el, el carajal que hubo con el, las versiones cross-gen, los DLCs que no han acabado de gustar mucho. Y no sé, se han venido un poquito arriba. Luego ya empiezas a, a investigar y bueno, eh, los juegos que están preparando uno es un multijugador cooperativo para subirse al carro. Correcto. Y la campaña del Crossfire que. No sabemos nada. Pero nada de nada, ¿eh? Nada en absoluto. Y eso uh -huh. nunca es buena señal. Correcto. Y, y luego tienen un, un título así más pequeño y un par de triple SAS. Que bueno. Eh, ojalá fuese uh -huh. uno... <laughs> o sea, como el que tiene, ¿sabes? Como lo no tengo aquí a a dos Cristianos Ronaldos aquí entrenando ¿sabes? sí no Como... es que es que al final ellos mismos han devaluado lo que han dicho pues han dicho ya estamos haciendo cinco y dos son triples as y vamos <laughs> vamos va a ser la leche esto pero, pero bueno ¿no? yo me conformo con que uno sea un, un Alan una languijado ya estaría muy guay yo creo que eso es lo mejor que han hecho después de Max Payne con mucha mm, diferencia, con, con muchísima diferencia. Con mucha diferencia. Es más, yo quiero que metan la, la mierda esta que no le gusta a nadie de, de los episodios de televisión y que metan secuencias <laughs> sí, 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 y tonterías sí, sí. así. Yo lo quiero, yo lo quiero sí. eso. Muy bien, a ver David. Pues exactamente lo que habéis dicho. Cinco juegos de los cuales son Crossfire, el multijugador, Control 2 y Alan Wake en el multiverso Remedy. <laughs> Que, que van a que van a entrar ahí y ya no sé cuál será el quinto pequeñito. Pero el control, salvo Hadok en rojo que lo crucifica semana, sí, semana también, <laughs> es un juego que ha tenido muy buena acogida de crítica y bastante bien de ventas. De manera que tiene todo el sentido y es relativamente fácil hacer un Control 2 y una Langway 2. Sí, con que pongas otro edificio ya está hecho, tío. O sea, ya, ya, ya estaría, <laughs> tal cual. Si contratan le... a alguien para hacer escenarios así en, en, fuera de los edificios. ¿eh? <laughs> eso, está, eso estaría bien. Y, y, y punto, ¿eh? Yo creo que con eso, con eso tiraría, macho. Sí, Pero sí. Bueno. No, y con lo que han ganado, que se gasten un poquito en, en un doblaje decente esta vez. Sí, no, de... bueno, con, con, con las risas que te echas con el doblaje de, de control, que no cambien nada, hombre, que se lo dejen. Ojo, eso fue un cante un poquito así Madre y ojo mía. que hay, hay que matizar que yo sigo diciendo que control me parece muy buen juego pero a mí me parece un poco aburrido pero es en lo personal o sea a mí me parece soporífero, lo he intentado sí, y sí, tal, sí. pero que, me parece que es un buen juego que yo, tampoco o sea, me yo parece la hostia pero bien es cierto yo, yo estoy ahí contigo ¿eh? yo siempre he mantenido que, que, que es un juego que o sea de primeras sí. técnicamente y la propuesta mm -hmm. está guay está pero a mí sí, no sí. me ha, nunca me ha cuajado o sea me ha, no es un triple A para mí es un triple Z <risa> <risa> Porque a la, a la hora estoy. He doblado el gorro. Estoy Estoy durmiendo. Lo Correcto. siento, lo siento. Pero que, que yo entiendo que tenga su, su público y que, que sea bueno, pero no es para mí. Correcto, pienso exactamente igual. A ver, vamos con Switch, que es pues lo mismo. Semana sí, semana también. Eh, está con los rumores de, de. por medio, pero yo ya empiezo. Empiezo a creérmelo y me lo empiezo a tragar. Lo último es que. El último rumor, que sale a finales de año, con pantalla OLED de mayor tamaño, mayor calidad también, lógicamente, mejor contraste y demás. Y lo que más me ha llamado la atención, que llegará con títulos exclusivos al menos de compañías third party. Que ahí es donde he dicho, cuidado, cuidado, que puede ser. A ver, David, dale. A ver, me creo que sale en Navidades. Además va a coincidir con la rebaja de la Switch normal... Y va a convertir a la Switch normal... De nuevo en la consola más vendida en navidades... Uh -huh. Y lo, los exclusivos que va a tener de Third Party... Van a ser ports de juegos... Correcto. Que hasta ahora eran imposibles de, de mover en una Switch... Uh -huh. Y que... Pues oye... No, no... Si nos vamos a la las últimas navidades... Yo creo que los usuarios de Switch... Comprarían como Aureal un Valhalla tranquilamente y uh -huh. le resultaría muy sencillo a Ubisoft pasarlo a otra consola uh -huh. o tener por fin un Call of Duty que en Switch no, no ha habido ninguno así uh -huh. que habrá juegos exclusivos respecto a Switch no tengo muy claro que sean exclusivos en, en sí. completo uh -huh. correcto a ver Lazarín a ver eh... <laughs> <laughs> Ay. Es, que, joder, es que esto es, un, es una batalla ahí continua. Eh, no sé si fue el último, el, el anterior programa o, en, o el otro que, que hicimos ahí en plan, ¿tú crees que sale consola nueva este año? Sí. Y, y todo dijiste que no y yo dije sí, va a Correcto. salir. Va a salir. Y, y todo parece indicar que así será el rollo. Eh, pantalla OLED, bien, más grande, bien, OLED para gastar menos batería, básicamente. Porque va a ser 720p, han dicho. Que luego dicen, no, pero, pero es que con 7 pulgadas no te hace falta más. Eh, mi móvil tiene menos pulgadas y es casi 4K. Y se ve bastante mejor que una pantalla de 7 pulgadas a 720p. Bastante mejor. O sea, eso de no se nota, una mierda. no se Sí nota, se nota, pero mierda. no les hace pero no les hace falta esto. Si tú sabes que no va a tener más de 720p, te pongas eh, como te pongas. No, hombre, pero si, si vas a hacer una consola nueva que sea compatible con, con 4K, con resoluciones ya tochas. Meter una pantalla 720p es, 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 es. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no, pues, no es. In, pues te la es vas a más mover. barato. ¿Para qué? Para que te vendan la consola a 400 pavos, que es lo que van a hacer. O sea, es más barato para ellos. O sea, tú te vas a comer la mierda igual que con Switch, que sigue costando <laughs> 329 pavos. Entonces, eh, bien lo del OLED para, para economizar batería y tal, pero lo del 720p no, no hay por dónde cogerlo. O sea, no, por mucho que me... No, o sea, es no, para ganar más pasta con la consola, claro. básicamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el, el tema también... Me mola el, el rollo de, del el procesador de Nvidia, que ya se está especulando, qué va a ser, qué va a llevar. Eh, creo que el DLSS de NVIDIA va a ser la clave en esto. Que, bueno, para el que no lo sepa es una interpolación que hace que hacen los, los chipsets de, de NVIDIA, de las, de las tarjetas gráficas nuevas, que básicamente meten una resolución muy baja, es como 720, 1440 o algo así, lo escalan a 4K sin pérdida alguna de calidad, o sea, siguen teniendo como si fuera 4K nativo y aguanta el frame rate de 720p, o sea, es. Lo mejor de ambos mundos. Es uh -huh. como. Entonces, eso en una consola como esa eh, puede ser muy guay. Ya veremos, ya veremos en qué queda. Pero bueno, el conflicto está ahí. Es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho David. Eh, la consola más vendida, pero sacas una nueva. Pero es sí. compatible. No es compatible. No sé qué. ¿Qué haces con el precio? O sea, si tienes tu consola cuatro años después de lanzarla, al mismo precio que el día de lanzamiento. Y sacas una consola nueva. O la bajas a la mitad, la antigua, o la nueva va a costar 600 pavos. Pues si no, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué va a haber? ¿Una diferencia de 100 euros entre una consola y la sí, otra? Sí, yo creo, lo que van a hacer, yo creo, es rebajarla un poco, 100 euros como mucho, meterle un juego, el que sea, el que le corresponda a Nintendo, y la otra a pelo, te la venderán como siempre, pues a 300, yo calculo que serán 349, una cosa así, sin juego. Y ya está. Sí. David dice: más, más, más. Sí, yo, 500, yo creo que es como acabar vendiéndola al mismo precio que una Series X y una Play 5. Uf. Tía, pero eso me parece. Muy local, ¿eh? Yo creo que, te, lo que lo que te acabas de meter en la pipa, David, yo creo que no es muy sano. Sí, sí, no es legal. Lo que entra en la pipa no es legal. oiga. A ver, estás vendiendo eh... un, una máquina que te da los juegos a 4K como las otras dos y a 60 frames por segundo como las otras dos y además es portátil y además vienes de Switch que se vende como no se ha vendido sí. nunca nada. Uh -huh. Pedir, Hombre, pero también, también es verdad que te va a enseñar los juegos a 4K como las otras dos, pero seguramente con la calidad de la generación anterior. Correcto. O sea, va a ser como mucho una One X, una Play 4 Pro, mmm, apretándole fuerte. Yo creo que se, te estás viniendo muy arriba, pero con. Sí, sí, es, sí. Eh, o sea, yo por eso lo arriba, digo: eh. que, que es, es mucho decir que va a ser 4K como las otras. No, no. Yo creo que será bastante más flojete. Pero creo que si llegan al nivel de Play 4 pueden darse por satisfechos, pero vamos, esa es mi opinión, ¿eh? o sea, en plan real. O sea, el, Hombre, el, ojalá, o sea, el lógicamente real. Es, el, es, el, es el... Play el 4 estándar, lógico. como mucho. Claro, como, claro, como como o mucho. sea, una Play 4 estándar en una portátil... Ojalá. O sea, es, que, ojalá, efectivamente. Pero que es el no, eh. es, 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 Se nos está vemos. yendo la pelota. A ver, Aureal, pon orden, coño. Sí, a ver... Yo lo doy por, por seguro porque además viene de, de Bloomberg que no, no se suele pillar los dedos con, con sí, este no, tipo de cosas. No estás golem, no. En este caso no. no. Te <laughs> y es que además era algo que comentabais hace un par de programas que por más que Switch está funcionando muy bien ya llega un punto en que tiene problemas con los juegos. Los tenía mm. con lo hablabais con Bowser's Fury. Que sí, sí. había momentos en que ya la cosa rascaba y, y eso va a generar ya un, un cuello de, de botella en cuanto a los juegos que vayan lanzando que no van a poder tirar siempre de juegos menores o con poca carga sí. gráfica. Correcto. Y supongo que, que bueno, que con la, mientras Switch siga funcionando muy bien, ahora sí que tienen margen para sacar una nueva y. Hacer una de esas transiciones Generacionales que hace Nintendo y, ya. y llegar a un punto Que diga, bueno Ya está funcionando muy bien esta nueva Ya la otra, paramos la producción Y, y, y esta es la el Todo lo que has comprado sí. en la eShop Todo se va a la mierda, a desaparece la mierda, sí. O sea, pierdes absolutamente todo lo que tienes pero no pasa nada porque en Nintendo eso va a pasar. No, a no, pasar, sí. Nintendo tiene un, tiene un pase gratis en ese sí, sí. sentido. Sí, sí. ¿no? Es como lo que decías de, de la OLED. No tiene mucho sentido, más allá de que, que le sale más rentable. Y, y sacamos esto, con estas pantallas no necesitamos una batería muy exigente y podemos subir un poquito más el precio ya que estamos. Claro, o sea, es que vamos a ver. Eh, te sale bastante más barato. O sea, poner una pantalla de buena resolución y que tenga cierta, cierto eh, potencial ahí de, de, de economizador, como uh -huh. o sea, tienes móviles eh, Oppo y Xiaomi, no sé qué, de 100 pavos o de 120 pavos, que tienen mejor resolución que la Switch de largo, en muchas menos pulgadas. Correcto. Y las pantallas de esos móviles, créeme que no cuestan lo que cuesta una pantalla LED. O sea, eh, no tiene ningún sentido. O sea, no creo que, que, que economice tanta batería como para que sea un, una obligación. Uh -huh. O sea, creo que si al final va a ser 720 p es un error. O sea, es un error. Es, es no, escalarlo si, un poco. Si, si, si es que es algo que acabas de decir tú. Yo tengo un móvil que puede tener, que tendrá cuatro años como poco. Tiene cuatro, cinco años y, y tiene resolución 4 k. O sea, eh, que no, tiene, no se sostienen mucho los motivos por los que vayan a sacarlo claro. con esa resolución ahora. Y es que móviles no. o sea móviles de, pues de gama media, eh, tú te pones un juego con la batería al 100%, uh -huh. en una resolución 2K o, bueno, bastante más que 1080, eh, eh, te aguanta dos horas, tres horas sin problema, y dándole cera a, a tope, con lo cual tampoco es una excusa. Vamos a bajar resolución Y OLED Y no sé qué Porque si no La batería no da La batería no da Porque no puede dar O sea Ya, ya con la Switch normal Que tiene Tres horas y media Cuatro horas de batería Depende del juego Claro pues depende del juego Pero por eso te digo que no, o sea, no creo que haya una diferencia tan grande. Es como la gente sí, esta que, que tiene el móvil con el brillo al mínimo siempre. Ya, Ay, qué puto hostia, es, me aguanta como... un minuto y medio más esto. Me sabes, da, o sea, da unas cosas gente. No tiene tío, ni las... puto sentido. Correcto. Sí, sí, sí. Les prendía fuego. Sí, Pero vamos, que te, estoy... pongas como te, pongas tí, te pongas como te pongas, Lázaro y Oreal, los pongáis como os pongáis. 720p. Y lo sabéis igual que yo. Sí, sí, Así no. Que... Sí, eso es lo único que hay confirmado. Correcto. <risa> Desgraciadamente. <risa> no podían haber confirmado que, que llevaba DLSS y esas mierdas. No, no. Se confirma que la pantalla va a tener una resolución como la de... No sé, como la de... Iba a decir como mi tele Samsung de hace 30 sí. años, pero no. Porque tenía 1080 ya. O sea... Hostia. Ahora que lo digo, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, va a tener la resolución de una tele HD Ready. De hace 15 años, puede ser. Va, van a estar muy graciosos los, los anuncios, los spots que hagan los vídeos. Pasar saca, 4K hasta en la sopa. 4K, 4K y abajo con, con un asterisco muy pequeñito. <risa> <risa> Me portaste 720p. Sí, sí, sí. pero 4K y pone abajo dividido entre 8 algo así para, sí, ¿no? para darle un poco de gracia y con la vocecita ridícula que ha puesto Aureal exactamente Correcto. ha sido la voz de los otros cascos eh la voz de sí, de hecho, sí. sí. yo creo que si te escucha Nintendo te contrata sí, Madre sí. Mía. O sea, además le pega mucho es muy 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 de Nintendo la voz eh, ya puedo hacer es de... sí sí bien ama de casa <risa> típica <risa> señora con 80 hijos que juega a la suite sí Sí, me, me, joder, me, no sé si lo he dicho alguna vez. A mí me, me, me sacan de quicio. Por no decir otra cosa, me dan bastante asco los anuncios de Nintendo de un tiempo hasta. Bueno, de unos años hasta parte Hace mucho que no veo uno nuevo. nuevo desde, pero hombre, porque me han Wii. dicho. Desde hostias. Wii. O sea, el, el, la política de publicidad Oye. ha sido la, la misma. O sea, con, con Wii ya sí, el, sí. lo dejaron tal cual. Oye, que funciona bien. Pues ya la déjalo ahí. No pasa nada. Correcto. A mí me... Sí. es una cosa que. Madre mía. Pero bueno, le funciona bien. Así que a tragar. Oye, vamos con Take Two y sus declaraciones. No sé cómo calificarlas. Que ellos afirman, están convencidos de que los jugadores ya están listos, ya están preparadísimos para pagar 80 euros por juego. Y se han quedado tan a gusto. Eh, en fin, a ver, dale, Lazarín. ¿Qué te parece? ¿Están preparadísimos? Por eh, eso esperar sí, lo que tengan que esperar. Y o van a Steam y se compran 27.000 juegos por un euro. Efectivamente, están preparado. Yo, eh, yo estoy preparadísimo para comprarme pues otro NBA, otra. esto que sale todos los años. Correcto. Y que a los 15 días cuesta la mitad. Yo me lo compro por 80 euros sin problema, hombre. Eso es. Eh, vamos a ver, están preparadísimos para, pues, para comprarse un GTA 6, por ejemplo, por 80 pavos. Eso Pero es. No para, para. O sea, a ver. Yo siempre, a ver, yo lo he defendido, lo de, es eh, normal que salgan juegos por 70, que salgan juegos por 80, uh -huh. pero, pero es normal porque a los 15 días hay una oferta, hay un no sé qué, hay una rebaja del día de la marmota, hay no sé qué. O sea, eh, lógicamente el precio inicial de cada juego, pon el que quieras, habrá locos y habrá gente que le, que le mole mucho el juego que lo va a pagar pero lo normal es que el vamos el 80% de la gente se espere a cualquier rebaja y ya está o se lo pille en una página de estas de tarjetas que son más baratas o se lo pille por Steam porque no sé qué o se lo pille en Media Market, tiene oferta de Hinderland o Hinder entonces nadie está preparado para gastarse 80 pavos en, en los juegos en plural pero lógicamente si hay alguien que está esperando un, una superproducción durante años y tal se va a gastar los 80 pavos de, de salida. No sé, es un. De todas maneras, es un. Es un poco. Es un, es una declaración un poco arrogante. O sí, sea, pero es ojo, como... es que a mí me hace gracia que lo ha dicho Tú Que dices, si le. Dices, ahora mismo Take two ¿eh? Que a mí me, me gusta y tal, pero a ver, que hace que nos. Mil años que nos saca un AAA en condiciones, pues, pues, pues es que es así. Si lo dijera, fíjate, te diría Sony con The Last of Us producciones de ese estilo, pues todavía. Pero bueno, a ver, eh, David. 80 Eso. pavazos. Strauss Zelnick está preparado, está forrado <laughs> para comprar juegos a 80 euros. Pero tenéis razón, ¿eh? Creo que el, el lanzar un juego a 80 euros el día 1 uh -huh. permite que haya mucho fan que aún así te pague los 80 euros tan tranquilo. Y después eh, lo que hace Take Two es eh, tirar de rebajas como los demás. Y ahora te compras Borderlands 3 por 9 euros. Uh -huh. Así que bueno, pues, el, el precio de salida es algo que determina el mercado. Y, y si la competencia, que por el momento lo han hecho, porque ahí hemos uh -huh. comentado que tienes Demon Souls o tienes Godfall de salida por 80 pavos. Entonces, uh -huh. eh, bueno, Correcto. Se, pueden, se pueden permitir ponerlo a la venta por ese precio. Ahora. También te digo que eso, que NBA 2K ha bajado en poquísimo tiempo y demás, y que es una estrategia un poco arriesgada, porque al final convierte al, al desarrollador en un tío súper ambicioso que lo que quiere es sacarte todo el dinero y se va a volver en su contra, porque va a vender menos de inicio y va a tener que aplicar la rebaja antes. Uh -huh. Yo ahora le doy una vuelta a lo que dices, pero compro bastante. A ver, Miguel Ángel, Aureal. A mí es que me hace gracia. ¿Cuántos que, juegos que... Te, vas a, te vas a comprar ahí? Ahí, a 80 pavazos. ¿Cuántos Assassin's Creed Gorbachev te vas a comprar? Ahí. <laughs> no, me, es que me, me llama la atención que dice: No, es que desde 2006 que no se sube el precio. Como intentando empujar aquí a, a la compasión, pero sí. <laughs> lo que no dice es los. Beneficios que, que genera la industria y, y que se han triplicado desde, desde el 2012. Es decir, por entonces eran 70.000 millones anuales y las previsiones van a ser de unos 200.000 para 2022, 2023. Uh -huh. eso, eso tira por tierra el argumento de que como, como que intenta convencernos de que joder, que estamos perdiendo dinero, cuando es justo lo contrario. Sí, evidentemente, pues. Hay mercado para esos tipos de precios, pero pero que no nos intenten hacer sentir mal por, por pagar <ríe> menos. <ríe> es que da esa impresión de que, de que somos nosotros lo, los culpables de que. de los precios de los juegos. Cuando no. es justo mm. lo contrario. Y pasan por alto los, los ingresos sí. astronómicos que tienen. Correcto. Yo es que a mí, a mí me hace mucha gracia ¿verdad? Para empezar, por ir por partes En mi entorno no conozco absolutamente a nadie Que compre juegos a 80 euros Absolutamente a nadie Y a lo mejor podrían comprar, por lo que te digo Un nuevo GTA, o sea, juegos Ultra, claro, ultra lo, puntuales Un claro. nuevo God of War, pero te estamos hablando De juegos muy, 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 muy puntuales Y aún así, lo más probable es que Se buscaran la vida para pues en lugar de pagar 79 pagarán a 73, 70, una cosa así, de salida. Vale, eso estamos, yo creo que más o menos todos de acuerdo. Pero es que a mí lo que me hace mucha gracia es como. Ah, vamos a ver, vamos a ser un poco claros. Ahora mismo los juegos, en la, tal como está el mercado, cuestan lo que cuestan, pero en realidad luego se inflan todos los juegos por el tema de los 13, es que ¿dónde está el dinero? O sea, a mí me parece un error de base sacar un juego a 80 euros. Porque estás limitando lo que acaba de decir David. Está limitando el mercado. Pero no para, como decirlo, para luego tener que bajar el precio. No, no, no. Pero si es que a, a mí casi me interesa más vender el juego a 60 euros. Y que luego que se lo compre la mayor cantidad de gente posible. Y a partir de ahí, esa gente, que si quiere el DLC de no sé qué, el pase de temporada de su puta madre y tal. Porque si el juego es bueno, la gente se lo va a comprar. O sea, si no les tratas de engañar, por así decirlo, que hay DLCs y DLCs, como todos sabemos, y ya está. Si. Yo creo que la mejor estrategia para sacar más dinero es esa. Es decir, sacar el juego a 40, 50, 60 euros como mucho de inicio y a partir de ahí ya empezar a vender, si tu producto es bueno, empezar a vender pases de temporada o lo que sea a tu tiplén. Y ya está, yo creo que lo que mejor funciona. De hecho, joder, eh, si echáis un vistazo a lo que sacan las compañías de, de la venta de juegos, la inmensa mayoría saca más casi por DLC o por microtransacciones o casi lo mismo. Que, que por lo que es la venta directa del juego en sí. O sea, es que, es que es así. O sea, no, no o sé, sea, a mí me parece un planteamiento un poco erróneo, sinceramente. Y desde el punto de vista de la compañía, no te digo de los usuarios que tal igual, sino de la propia compañía. Pero bueno, a ver, Lazarín, ¿confirmas o no? A ver, es que yo creo que estamos un poco en el mismo rollo que, que el tema de Game Pass y tal. O sea, han creado un poco una. Un, un nicho de mercado ahí para o sea, un, un margen de beneficio y un uh -huh. precio fijado y tal, y ahora nos echan a nosotros las culpas de cómo funciona esto. Exacto. Sí. <laughs> sí. O sea, nos, sí. han llevado, nos han llevado por donde han querido. Eh, claro, es que, que si el Game Pass, que sea no sé qué, que si el juego cuesta 80 pavos porque yo lo digo, y al final es como no, el usuario está preparado, no, pues, eh, está preparado, pues ya te diré yo para lo que estoy preparado, tío. <laughs> no, ver, sé, ahí... no sé, no sé. Hay una o sea, cosa en la que sí es cierto y es que cada vez es más caro hacer juegos. Pero también es verdad que el, el consumidor final no debería sufrir esa repercusión porque tampoco hemos tenido el ahorro de cuando se pasó de hacer cartuchos, que era mucho más caro, a duplicar en CDs y ahora ya no te digo online, que no hay coste de distribución, de producción, de, de márgenes que se tengan que llevar las tiendas. Lo que acabas de decir es. Tienes razón, pero en el tema de digital versus eh, físico está el tema de los de que se te cabrían los retailers. Y de momento eh, los retailers siguen teniendo bastante poder como para decir, a ver, no pongas el precio a la mitad porque porque entonces dejo de vender tus juegos. Y es un, o sea, tiene. No, yo, yo lo veo. Yo el, el tema que hizo que que fue Microsoft con con. Con qué, con qué compañía tenía un acuerdo para que cada juego que vendían también de forma digital, si la consola la habían comprado en su tienda, así es verdad, con, un porcentaje de con GameStop, de ganancia, no, con GameStop. sí, con GameStop, con GameStop. Estaba, tenían la mente GamePro y... Digo, en Estados no, no, no Unidos. No es. <laughs> GameStop, pero eh, bueno, aquí... dale, dale. Que, que yo creo que es, es una buena solución, porque al final eh, el mercado se, se, se va se va rigiendo un poco por, por el por el digital. Y tú, aunque seas un retailer, si, si tu consola te la han comprado a ti y tal, pues eh, te vas a llevar un porcentaje. Que, que al fin y al cabo, bueno, si tiene la gente la consola en su casa, es por ti, porque tienes una tienda y ha ido a por ella, a tu uh -huh. tienda, ¿no? Otra cosa es que no pase ni un solo juego por la tienda y que todo se venda digital. Pero por lo menos es una forma de de que no haya un, una diferencia tan abismal entre lo que hay en la tienda digital, sobre todo de lanzamiento, uh -huh. y lo que y lo que hay en la tienda física. No sé, es que eso es un es. poco al final al final es eso, el mercado se lo, lo van regulando ellos, eh, sobre todo con lo digital y el full price y tal a lo que quieren. Claro. Es y que luego es así. y luego cada pues nosotros no se sé, respondemos de una forma porque hay juegos que es como 80 euros y a los 15 días eh, 39.90 <laughs> y dices ¿Qué, ¿Pero qué mierda es esta? O sea, claro. ha sido, has estado dos semanas a ver si pescabas todo lo que podías del, del incauto que ha llegado y le ha hecho gracia al juego, y a los 15 días lo bajas casi a la mitad. O sea, eso, mm -hmm. eso sí que es un, es un engaño. O sea, es prefiero que saques el juego a full price a 60 pavos y que, y que, que hagas un Nintendo, básicamente. Y si tú confías en la calidad de tu producto, mantengas el precio por tus huevos toreros. Años. Y efectivamente, ¿Años? O sea, es que lo que me estás diciendo es, el juego ese que ha sacado 80 pavos, lo ha sacado para engañar a la gente y resulta que el juego es una mierda encima. Claro, o sea si, si lo has tenido que bajar a la mitad casi en dos meses, es porque me has intentado vender la moto por el precio y porque la calidad es ínfima. Y lógicamente, en Nintendo a lo mejor hay juegos en los que se equivoca, pero es fiel un poco a sus principios, tío. Y si, si te saca un juego de lanzamiento a ese precio y lo mantiene años... Pues es por algo. Y luego lo pagas y te das cuenta y dices, hostia, es que tiene una calidad, tiene unos niveles sí. de, de, de calidad que, coño, pues lo pago. Correcto. Pero el problema con, tanto con, con Xbox como con, con Playstation, es que ellos mismos se han, se han autorregulado mal. Sí. <laughs> se han ido. Sí. Se han ido a la mierda. O sea, no sé. Yo y creo ojo, que debería no. haber un poco más de. O sea, el control de calidad últimamente es. Un poco ahí sí. eh, últimamente eh, Desde Cyberpunk y, pues, y otras cosas que no puedo decir por aquí eh, <laughs> funciona un poquito de aquella manera y yo creo que debería haber un control de calidad que, que establezca un poco el, el nivel de el precio de los juegos, tío. Eso es, debería ser una cosa guay. Ya, pero no luego sé. eso cada uno puede hacer lo que quiera, que antes joder, se me ha ido el santo al cielo. Pero, a ver, eh, por ejemplo, Tú coges Sony, para que luego digan que si somos anti tal, Sony de eh, Returnal, 80 pavos. Que te cuesta? O sea, me estás diciendo que ese juego, el coste de desarrollo de ese juego es el mismo que va que va a tener Ratchet o que va a tener en el futuro el Ragnarok o va a tener... Es que eso no se lo cree nadie. Eso coche. no se lo cree absolutamente nadie. No, o sea, yo no. no digo, ojo, que sea mejor o peor, ni tan siquiera me meto en la calidad del juego. Me refiero en los costes de desarrollo, que a mí me da la risa. O sea, es que, que no, coño, que no. No, lo que está... Es que están intentando estandarizarlo para que eso sea un precio y, y ya contar con, con ese beneficio a partir de ahora, con la mayoría de lanzamientos. Es una, una estrategia que han llevado en los últimos tiempos con varios juegos y con, con varias generaciones incluso, estandarizar una serie de precios para que la gente trague y tienes ahí, por ejemplo, todos eh, los modelos con los pases de temporada uh -huh. han querido normalizar sí. eh, ediciones de 90, eh, 100, sí, 120 sí. euros sí, sí. Y, y es algo que, que han querido pues imponer porque porque ya cuenta con esos beneficios. Es que a mí me hace gracia cuando dicen es que sí efectivamente han subido mucho los presupuestos pero no. No lo plantees como si fuese un modelo deficitario cuando los beneficios se van duplicando año claro. tras año. Uh -huh. Es que no... Es que es un poco intentar tomar el pelo a, al usuario y sobre todo al comprador potencial. Es que yo creo de, que han, han entrado también en una espiral va. de el, el, los costes de desarrollo han subido, pero... Sí. El juego lo vamos a vender muy bien y vamos a gastarnos <laughs> lo que ha costado el desarrollo en marketing. Exactamente. Y ejemplo, para recuperar la pasta de marketing, tenemos que venderlo a 80 pavos. Es como, pues a lo mejor, hace el juego bien, no intentes vendérmelo como que es la mega hostia, porque a lo mejor no es la mega hostia, es bueno, nada más. Entonces, véndemelo como que es bueno, no te gastes esa pasta en marketing que luego te, estés forzado a recuperar poniendo el juego 80 pavos durante 6 meses, porque te vas a pegar una hostia impresionante. Y equilibras un poco la balanza. O sea, es que al final es, eh, me gasto esto en el juego, oye, ¿qué tal va a ser? Pues se llama No Man's Sky. Buah, gástate la pasta en marketing, venga, tíralo, tíralo todo, que, que, que recuperamos, porque vamos, lo estamos vendiendo de puta madre. Y luego te das una hostia increíble, lo estás vendiendo a un precio que no deberías. Pero no es sé, que aquí hay, hay un problema y es que la decisión no se toma en cuanto a beneficios globales, que han aumentado porque ha aumentado el número de compradores. Cada vez hay más jugadores y cada vez se venden más juegos. Buenos y malos, porque cada vez hay más gente a la que uh -huh. puedes colocar tu producto. El problema es que el margen individual de cada juego vendido es el que se reduce y es el que miran ellos. Correcto. Dicen. Correcto. Te, te da igual vender 100 mil millones unidades más, porque yo no voy a poner aquí una ley de rendimientos decreciente como se hace en. 1500 otros productos. Yo lo que quiero es llevarme un, pongamos, 10% limpio a mi bolsillo de cada juego que se hace. Y con los nuevos costes de producción, ahora me estoy llevando un 8. La solución, pues os subo el precio, porque uh -huh. es la única manera de, de aumentar el, el margen de cada juego. Uh -huh. Pero es una mierda. Sí, pero yo sigo diciendo <laughs> que ahí es que es un error. O sea, el para contrarrestar, por así decirlo, eso, el déficit entre comillas, están en los DLCs o sea, es que es así Yo soy, yo soy un pleno defensor de, de esa política O sea, si tú tienes un muy buen juego eh, Lo más probable es que la gente te vaya a comprar Tus DLCs Si son de, de calidad que, te, es que lo van a hacer Y vas sí. a ganar más dinero así O sea, yo eso lo tengo bastante claro Pero bueno, oye, eso cada uno A ver, ya me he cansado de esto Vamos a, a Gameplay <laughs> Y como se ha cansado culo. él, pues pasamos a otro tema Correcto sí. A ver, Gameplay Que este te mola a ti, supongo Sniper Ghost Warrior Contracts 2, David, eh, disparitos, ar Muy armas, rico. bien, ¿no? Pim, pim. A ver, el problema de Sniper es que lo hace Side Games, o Pigames, y, y son juegos que están guays porque son los Contracts, son la diferencia con el Sniper Ghost Warrior es que son distintos sandbox pequeñitos, cada nivel es así un poco sandbox. Uh -huh. Pero eh, pues estaban muy limitados técnicamente. Confío en que el salto de generación le haga petarlo. De hecho, creo que la saga ha ido a mejor cada vez mientras que Sniper Elite, que es la otra saga de francotiradores, ya empieza a cansar y a ir un poco a peor. Ya empieza ya a cansar. Así que ahora dice, me, me vais a, defender el, el qué, que va a defender el ese. Zombie War... Que yo que sí lo defiendo yo también Muerte con eso Muerte con mi pero pero de la saga <laughs> principal eh, sí 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 sí, sí. Creo, creo que el ghost warrior tira mejor y que lo que le hace falta es un empujón técnico que ojalá se lo haya pegado el, el paso a la next gen y además hacerlo en Oriente Medio que ya estaba un poco hasta las narices de Siberia Rusia montañas nevadas Pues correcto eh, le, en fin le yo, yo da compro. más empaque, sí, a ver eh, que está, que está que, que trina, Aureal defiende el sí. primero la, la ponzoña zombie y luego di lo que quieras no, no, es que eh, tengo que dar la razón porque es verdad que los sniper elite mmm, tenían cogían una plantilla y la intentaban retocar un poquito eh, la pulían un poquito a nivel visual pero rascabas la superficie y era lo mismo y era lo mismo desde pues casi el 2 o así lo han maquillado un poquito han cambiado la campaña pero pero bueno, y son juegos muy divertidos pero... muy divertidísimos, si yo me lo paso puff, me lo paso pipa una cosa, <laughs> madre mía no veo el momento con... de jugar otra vez a ver sigue y con los... <laughs> Con los contras lo mismo, es verdad que se notan las limitaciones de, de Side Games. Yo con el 3 pues intentaba ser un sambo, pero había cosas a las que no, no llegaba y, uh -huh. y no, no se sostenía y era muy flojo en bastantes aspectos, sobre todo en el argumental que es para un juego de esto tampoco lo esperas, pero es que a veces me recordaba el juego de, de PS3 ¿no? en muchos aspectos. Sobre Correcto. todo el técnico. Y espero que, que el 2 no corrija eso y, y sí que se note ya un, una mayor robustez de, técnica. que mm -hmm. Lo necesita. A ver, Lazarín. Pues yo le perdí la pista a esta saga hace años. Hace años. <laughs> <Pero> hace <laughs> años. Y, y el tráiler del nuevo me ha entrado me han así ganica de darle un poco. ¿eh? Porque tiene pinta de ser sencillito. O sea, es como. Tienes aquí estilo. hacer esto, ¿sabes? Mm -hmm. Una cosa chica, sí, pues, eh! <laughs> ahí sabes, ahí sabes dónde tienes que ir. Claro, la tío. No, no, no. Te a ver, la me, parte, la me parece que, o sea, no, no termina de ser, no es, lo gigante no es un Call of Duty, no es un Hitman tampoco, uh -huh. pero está ahí a medio camino de las dos cosas que yo creo que puede que puede ser bastante guay. O sea que, que no termina de ser esa intensidad de shooter, ni, ni de, ni de comerte la cabeza con Hitman. No, tiene yo creo que hay un hueco ahí en el mercado para, para este juego. Y yo lo que he visto del tráiler, me han entrado ganas de jugar de verdad. ¿eh? Uh -huh. no, a, mí, a mí lo que me, me da un poco de rabia de esta gente, los de Side games que, a ver, yo le perdono, para mí técnicamente no es tan mal. O sea, tienen el tema argumental, eh, pero tío, el tema argumental, lo real eh, No me jodas. <laughs> es, es que en un shooter, es que me da la risa, tío. En fin. No, lo Cuidado, el que le gusta los Assassin's Creed. Que vaya argumentos que tienen los Assassin's Creed, que tela marinera. Madre mía, chaval. Bueno. No, lo decía sobre todo porque en el 3 le ponían mucho énfasis a la historia, a lo de los hermanos y todo esto, y, y luego eran una cosa... Muy mal desarrollada y con un final muy lamentable. Claro, un truño, eh, porque como todos los. los pues como cualquier Call cualquier basura shooter es que es así, es lo que hay. Sí, claro, pero una cosa es que, que sea un truño porque el juego no necesita nada más y otra cosa es que tú lo intentes vender el ah, argumento vale, como vale. algo muy importante. Vale, vale, porque te, ya sabes que el palo que te va a dar ahora es con los zombies que te molan. Eh, que es una... <laughs> Madre mía, el argumento de eso es tremendo. En fin, que a, lo que, a mí lo que me da rabia de los de Sky Games es que sacan los juegos. Al menos hasta ahora eh, muy poco pulidos con demasiados packs. Entonces, si eres, a ver, lo de siempre, si eres un cyberpunk, pues a lo mejor, bueno, en este caso es un poco ya brutalidad, pero te puede dar un poquito igual entre comillas, ¿por qué? Pues porque venden mucho. En tu caso, si son juegos doble A, lo tienes que sacar más pulido. Yo entiendo que si, a poco que sea un poco sandbox, aunque sean mini sandbox, que a mí esa fórmula, por cierto, me gusta bastante. Eh, Tienes, digamos, cierto margen de tolerancia A los jugadores a que haya bugs. Pero una cosa es un cierto margen y otra cosa es, pues, eso, que haya unos tiempos de carga brutales. Que de repente, joder, yo recuerdo estar jugando en una zona y a lo mejor eh, pegar un tiro y aparecer 20 metros detrás y decir, ¿pero qué cojones ha pasado aquí? O sea, ¿por qué estoy 20 metros? porque estoy detrás? O sea, estar totalmente desorientado. Entonces, yo quiero pensar que el retraso este, porque el juego iba a aparecer en, en diciembre en enero, una cosa así, puede ser, en, originalmente yo creo que el retraso este le puede venir bien espero para simplemente para pulir el juego porque a mí me parece que lo que hay detrás de los juegos de S Games son o sea tienen buen material en mi opinión o sea suelen tener buen material pero les falla bastante la ejecución como pues como habéis dicho todo básicamente Oye, es que y una una cuestión tío que, me, que esto tengo que tengo que hablarlo con martínez para que me dé la razón o me la quite eh, en el tráiler se ven muchos casos como bueno es un poco gore el tráiler tengo sí. que decirlo me mola eso, correcto eh, a mí me, me resulta un poco raro que, que dispares uh -huh. aunque dispares con una barret uh -huh. a la cabeza de alguien y aparezca la bala brillante e intacta atravesando una cabeza que ha destruido uh -huh. eh, que, que ha saltado en pedazos o sea, Hostia, la bala... Que, que... Cuidado, pero qué, cuestión, espera, espera, qué cuestión tan interesante acaba de no Lázaro. Pero esto, esto solo lo puedo hablar con Martínez. Sí, sí, además aquí en el programa, porque eso, a los oyentes yo estoy, vamos, estoy convencido de que están diciendo, hostia, macho, eso Hombre, pero es, es impresionante. Si, si estás hablando de un juego que tiene en cuenta eh, la claro. caída de la bala en la distancia, el viento y el, 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 la, la curvatura del horizonte luego no revientes la cabeza en dos trozos a alguien y la bala salga intacta y brillante claro. y además da, sabes que David es lógicamente ya lo sabes, es experto en todo esto tiene cuatro doctorados en, pues, en, por supuesto entre vosotros tres tengo que elegir a David eso, eso es hay que, que tenerlo que claro los, los francotiradores ya no usan rifles de francotirador, de precisión normal, o sea el, el pavo ahí con el traje guili vestido y no sé qué eso es el pasado. Ahora se utilizan rifles antitanque con una óptica a mil metros, con lo cual podrías ir en bañador fluorescente que no te iban a ver <laughs> a un kilómetro de distancia y entonces tiran con un antitanque que está hecho para romper blindajes, que es una barreta es un antitanque, por eso sí, claro. aquel disparo de Call of Duty le arrancaba el brazo entero. Así que te puedes imaginar que la bala te hace la cara de Sergio. que La de Sergio. Que la bala salga intacta, ¿no? Es te, como te di disparar a gelatina. <laughs> vale, pues entonces. entonces eh, a ver. El... Sí que cambie... debería cambiar la trayectoria, pero. Sí, o cambiar la trayectoria o, o deformarse, ¿no? El proyectil, <laughs> al proyectil, al, al destruir una cabeza. No sé. Pero no, no son las de plomo estas que quedan. No, no, claro, claro, lógicamente impactan? no. Uh -huh. Ya está, mira solucionar ¿Qué te parece, tío? Qué interés, bueno, acojonante. ¿Qué te parece, Uriel? Amigos... Yo, yo estaba viéndote la cara y me estaba no? acojonado. esto Lo mismo que le ha pasado a Sergio, me pasa, estoy entre amigos o con, o con mi chica viendo una peli en plan: hostia, ha sacado una Glock 17L que tiene un cañón tal y, y me miran con cara de: estás jodidamente loco, ¿no? Uh -huh. Estás un poquito para allá. Y, y es la misma que la de Sergio, básicamente. Ya está. No, hasta aquí... a mí la, en realidad, la mierda de, de un desinterés brutal. Como cuando hablas de. Por vigésima vez de, de, de Destiny, Destiny, que hay un loot claro. de no sé qué. Pues como hace Kike, que se va a mear. Pues lo mismo, pero sin ir a mear. Básicamente era el interés que tenía en, en esa mierda. Qué maravilla. En fin, correcto. Que es el mismo interés que ha suscitado en mí Aliens Fireteam. Con lo cual, por supuesto, doy por supuesto que a David estará totalmente enfurecido porque uf, pegas tiros ahí y tal. ¿O no? Eh, un poco sí y un poco no. Sí porque molaría mucho un juego de Colonial Marines, que no fuera Colonial Marines. <laughs> pero he visto el gameplay de 25 minutos que publicaron después y lo he visto técnicamente muy, muy, muy flojito. Que en tercera persona además podría molar más porque, mm -hmm. bueno, pues... Mira, a Lázaro le gustará el rifle M1 táctico de los, los marines coloniales y las <laughs> margas y tal. Venga. Todo eso mola mucho. Uy, es apasionante. Es una cosa... <laughs> Pero es luego... Lindo. Es una cosa que me la estoy qué perdiendo, co... no sé por qué, tío. Uy, el juego se ve muy mal. Horrible. Se ve, o sea, jugar, sí, se 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 ve baratito. Se han a gastar todo el dinero en la licencia. Eso Correcto. Correcto. ¿sabes? Baratito ah. y rápido. <risa> <risa> no, no, yo, yo es que... Ya cuando vi el anuncio, lo primero que le Aliens, te vienes arriba, te flipas y dicen, es súper cooperativo. Y ahí ya me quedé roque, instantáneamente. Man, tío, ¿por qué no? Pues tenemos que organizar una partida y jugáis sí. tú, Miguel Ángel y tú, Sergio, juntos, tío, en un juego cooperativo. <laughs> y, y llamamos a Quique jugáis los tres, tío, en, en algo cooperativo y descubrís un nuevo mundo, tío. ¿Para, ¿Pero para qué? Yo no quiero descubrir nada. Pero si el solomillo lo he hecho y digo... Cuando lo he propuesto digo, ¿pero en qué cojones estaba pensando yo para proponer una mierda así? Pero bueno, como me he ido a lo clásico, he dicho, va, me, me congratulas. Pero bueno, a ver, ¿qué te parecen los Aliens ahí, Fireteam? ¿A ti, Lázaro? ¿Compras pues, algo eh, o nada? A ver, a mí como, como, como propuesta shooter multijugador cooperativo, a mí me pones a... Pues yo que sé, a, a tres niños de seis años tirando piedras contra, contra <laughs> perros, tío, y me gusta. Qué, y no me gusta. Qué gran, qué gran ejemplo. Pero El rollo es el rollo que Alien era un poco el isolation, ¿no? La primera de Alien era un poco eso, el suspense, el terror y tal. Uh -huh. Y esto es Aliens, el regreso. Es venga, venga a disparar ahí como, como descosidos. Lo que pasa que se pasan un poco, es como... Eh, la sangre de los aliens es eh, no sé qué eh, puede derretir ahí y, y da igual o sea, y empiezan a explotar los aliens a salir eh, de todo o sea, un, unos seres que, que en la película son prácticamente inmunes y su, su, su sangre te, de, te deshace el cuerpo y empiezan a salir bichos ahí a matarlos o sea, es, es un shooter como cualquier otro sin ningún tipo de personalidad eso, eso es así hombre yo es que de la película no recuerdo que a un marine lo destrozase un, un xenomorfo, un alien y con el, con el juego lo, lo que ocurre es que eh, le está machacando, le está dando con las garras y se levanta. Sí, no pasa nada. Sí, ah, sí. La, 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 ta, ta. Está bien, venga, sí, venga, seguimos. Sí, a ver, es, que es una es una excusa un es poco Para baratito, baratito de, 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 lo hacemos en ocho meses y, y a, a rentabilizar la. la pues esto es un, poco, es un poco. A ver, eh, hablando las diferencias. A ver, y otra y siendo, otra, y otra un poco otra. malo. A ver la analogía de la amiga. Es, es un poco, pues, eso. Eh, una excusa como un Left for Dead o el, o el otro, sí. el nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el Hunter este. igual ma, Back 4 blood, blood, blood. Back 4 Blood, eso es. Hostia, es la no, excusa no. de juntarte con colegas a disparar a cosas que te atacan. Y, y, y eso, pues, pagas la licencia y haces lo mismo, pero con aliens tiene pinta de ser pues es un modo horda o sea yo estoy seguro de que me lo paso mejor con el modo horda de Strange Brigade que cuesta ahora mismo 5 pavos en la tienda eh, digital que, que, con, que con el aliens este que vas a pagar la licencia básicamente pero es que no deja de ser un, un shooter un, un, un supervivencia con colegas y en este caso pues son aliens como podría haber sido chimpancés o yo qué sé <laughs> Cualquier cosa, tipo zombies. Eso en el Left 4 Dead salía, ¿no? Salía como un, como un mono zombie o algo así. Me quiere sí, sonar no sé. una, una payasada así, no sé. Co correcto. A ver, este tiene más, por lo menos más interés, al menos para mí. Evil Insight A ver, Aureal. Este es compras más, ¿no? Este sí, porque todo lo que. Lo que huela a PT, yo estoy a tope con él. Sí. Correcto. Estamos además que un poco encasillados, también te digo. Pero bien. Sí. Pero correcto. bueno, por, por apoyar algo que se hace aquí también, lo veo lo veo con con bastante interés, la verdad. Uh -huh. A ver, eh, a ti Aureal no, o sea, ¿Aureal Lazarín no, porque caca. David. No, pero, pero sí, pero sí, ah, que sí puedo hablar mal de él, como has hecho tú con, con todo lo demás que me gusta a mí. Bien, no, entonces ahora te voy a dar paso, pero no te preocupes. O a sea, mí me da igual, en realidad. A ver, dale, David. A mí no me ha motivado demasiado. Eh, creo que hacer un juego como PT, uh -huh. o sea, tiene una dificultad de la hostia que es muy difícil de ver. Y es que, acordaos que hacíamos el mismo pasillo cuatro veces. Suponiendo que supieras el walkthrough, sí. y era el mismo pasillo cuatro veces y tenía un clima de la leche. Y si os acordáis aquel vídeo eh, conceptual de un Tokyo Game Show, que se mostraba también una escuela y no sé qué, sí. también tenía un tono muy bueno. Pero si no eres Guillermo del Toro y Kojima, lo normal es que esto te salga un tiro por la culata y acabes aburrido. De, de un pasillo o de las mismas estancias que hemos visto 14.000 veces y, y a mí me bueno me ha generado dudas sobre uh -huh. todo porque juegos de terror pues parece que son fáciles de hacer y, y baratos y pero pero yo creo que hacer un buen juego un juego de terror que dé miedo es muy jodido y por eso seguimos hablando a estas alturas de pt uh -huh. y de silent hill y de project zero correcto y si un juego de terror no da miedo, pues es un poco fallido. Es una puta basura. Hombre, pero. Rebajando un poquito las expectativas, con que sea más o menos. Digno. Digno, como Visage. Que... Ya, o, o que sea sí. un, un Blair Witch. También me sí. vendría El sí. final de Blair Witch es un poco así. Sí. Yo, escalas... ya, pero pero es ya un. Digamos que un juego notable, un juego del montón. Te puede gustar más porque a ti te flipa la ambientación. Claro, lógico, por eso lo he metido. A ver, Lazarín, tal. A ver, lo que, lo que os pasa a los fans, tío, de Silent Hill es que, o sea, como no hay otra cosa, os tenéis sí. que comer la, toda la mierda que se parezca un poco. O sea, vamos a ver, que yo sin desmerecer al juego, eh, esto es como: te, estás muerto de sed, te enseñan una Coca-Cola fresquita y a ti te encanta la Coca-Cola uh -huh. y luego te dicen, bueno, que al final no te la vendo. Y de repente alguien aparece con una, con una Coca-Cola del Prica, sin gas, <laughs> sin azúcar y sin cafeína, y te la bebes encantado. Entonces, yo, por un lado, no me, a mí no me atrae en absoluto. O sea, PT tenía su punto original. No sé cómo hubiera aguantado un juego entero así. Con pues con lo que ha dicho Martínez, con el tema de pues darle cuatro vueltas a lo mismo y tal. O sea, hay que hacerlo muy bien. Sí, yo de eso estoy pero contigo es que, también. ¿eh? Pero ahora ves esto, y técnicamente ya es como como de una generación anterior a PT. O sea, como eh, PT o, o dos. Tenía mucho tenía o dos, un rollo o sea, como muy realista que era parte de la gracia y de repente ves esto y dices qué ha pasado eh, tío no sé no sé o sea yo yo me yo me flipo con cualquier shooter <laughs> cooperativo pero vosotros estáis flipando de más con algo que, que se parezca en la uña del pie a Silent Hill mínimamente sí nos agarramos a un clavardiendo, sí, la verdad. verdad. o sea hay cosas hay cosas bastante dignas eh, o sea, de repente es como eh, o sea ellos mismos han dicho los, los desarrolladores que se han inspirado en PT que es como, bueno si no me lo dices, no, no me entero, no sí. caigo, <laughs> pero pero no sé, me parece o sea depositar ahí un, un, unas ganas de un título como ese en, en un juego así me, me parece un poco aventurarse a sí, a, ver. A, a meter la pata <laughs> Pero, poco, que eh. sí, pero te ha tú arriba, o sea, o sea, yo no tengo ninguna aspiración de nada, yo con que sea un juego de terror Creo digno me vale eh. y bien. ya está, vamos esa es mi, mi, mi aspiración, eh. te para, lo juro o sea para mí en pocas palabras me ha parecido una cosa ultra genérica en todo y en gráficos en absolutamente todo muy bien Lázaro pero, y por qué porque se parece a Silent Hill entonces o sea la gracia del juego cuál es que se parece a Silent Hill y que está inspirado en Selen Hill, pero en, 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 en ningún apartado destaca porque, porque no lo hace. O sea, es que no sé. No pero sé. bueno, a mí me gusta la ambientación y compro simplemente y ya está. por eso. Y lo y ya metes está. En el, en el, porque es tu podcast y punto. Y ya estaría. Joder, te quejarás de la ponzoña que te meto para satisfacer. No, no me jodas. Trompo. Eso es verdad, en eso fin, verdad. A ver, el último: Tales of Arise. Que yo me reservo la opinión para el final porque es una opinión un poquito más. Extensa. A ver, David, dale. Vale, pues primero, no soy muy de Saga Tales. Uh -huh. En segundo lugar, creí que el juego iba a salir ya en Next Gen. Se anunció en el Tokyo Game Show hace dos años y se ha retrasado y tal y cual. Uh -huh. Y dije, bueno, pues a lo mejor un Tales en Next Gen molaría mucho. En cualquier caso, lo he visto y he dicho, va, pues me lo zamparía. Será completamente genérico y esto ya está en las narices de. Diseños así, anime, uh -huh. estilizados y tal, pero uh -huh. lo he visto bastante épico y con sus batallas. Y es, bueno, otro juego notable que, que no me va a cambiar nunca, pero, uh -huh. pero yo me zampo un juego de rol así. Uh -huh. A ver, Aureal. Bueno, yo, yo es que la había perdido de vista porque cuando fue cuando lo, lo anunciaron, en el e 3 de 2019, por hace, ahí. Hace mil parece. años, sí, sí. Sí. Uh -huh. No, yo es que pienso también eh, así que no lo veo como que vaya a ser un rompedor y esto, pero lo he visto muy muy solvente, muy por así decirlo robusto, bien sí. divertido y, y no le pido más. No los, los Tales que he jugado me han dado sí. exactamente eso. No son juegos revolucionarios ni, ni aspiran a serlo, pero son siempre muy divertidos. Y uh -huh. con este, pues, espero, espero lo mismo. Y a mí los hacéis años sí que, sí que me han gustado y, ah, y, y momento, el estilo de los combates. Sí. De momento en la línea en lo que voy a decir. A ver, Lazarín. Yo he estado, de todo lo que he visto del juego, he estado más tiempo bostezando que sin bostezando. <laughs> <laughs> o sea, estoy. O sea, no soy gran fan de animes en general. Eh, ni de todo ese rollo, porque porque me, me parece súper parecido todo y me aburre. Uh -huh. Y con esto me ha pasado exactamente igual. Es lo que, dice, lo, que eh, lo que ha dicho David. O sea, el o sea, personaje. Los personajes que aparecen son como, como en cualquier otro juego japonés, pero el de los últimos 20 años. Las situaciones, lo, la, el, el, los estereotipos. O sea, un, pero un bostezo que casi me doy la vuelta. O sea. <risa> <risa> te juro que no. O sea. Ha pasado por delante de mis narices como, como si hubiera pasado, no sé, tío, una nube. No he visto Correcto. nada absolutamente que me llame la atención ahí, tío. Correcto. Yo es que, pues, eh, yo le voy a meter un poco de caña por eso. A mí, nos ha, a ver, ¿no os parece que la saga Tales ha pasado, hablo de hace bastantes años? Joder, eh, acordado del Teso Fantasia con sus 48 megas en Hombre. Super Nintendo y o sea, demás, aquello, joder, aquello fue... Nos, nos, nos da la sensación de que... A mí la saga 3 me gustaba bastante, y de hecho me sigue gustando, pero nos parece que ahora mismo, dentro de... Ojo, ya no te digo en general, sino dentro de su propio género, como que le han pasado otras, tipo, pues los propios ateliers. O sea, no me voy a Final Fantasy esto porque siempre han estado por delante. Pero nos parece que está incluso por detrás de sagas tipo, pues eso, atelier, un poquito más disgaea, ese tipo de, de, de sagas. Como que está un poco devaluada. Es que yo he visto el tráiler y mira que a mí me gustan... Este tipo de juegos, me gusta, me gusta el anime, joder, yo soy un target total y absoluto de este de, de tipo de juegos. Y, y si sale bien y si no sale bien también. O sea, me queda diciendo, qué pena esta saga con lo que era y ahora es un poco, sobre todo, echando la vista atrás, ya me parece totalmente intrascendente. Dentro de su género. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Compráis o no compráis? Totalmente, yo coincido contigo. Bueno, habéis, yo no, o sea, no me atrevo ateliers... a afirmar en que si está por encima o por debajo de Atelier, porque Pero por si ahí de, de este el último fue Berseria, creo que fue el último que, que me causó interés y que me gustó y tal, pues con Atelier también ando perdidísimo. Pero bueno, sí eh, que son juegos con Total intrascendencia, dicho en, en sentido literal, que, que pasan sin pena ni gloria. Los fans les molan mucho, la saga sigue viva, pero ya. Uh -huh. Viven que... un poco de las rentas, sí, pero, pero hay que saber verlo, a mi entender, para saber lo que te van a ofrecer. Es decir, los valores de producción van a llegar hasta aquí, el estilo va a llegar hasta aquí, y sí, van a superarle muchas más licencias y sagas. Uh -huh. Pero teniendo todo eso en cuenta, si sabes a lo que vas, yo creo que te puede satisfacer bastante. Sí, sí, ojo, si yo no, no me meto con la calidad del juego en sí. Si a mí esos juegos mm. me gustan. Me, te, lo que quiero decir es que como que ha perdido bastante eh, no, la eso saga, con el paso de los años, pero ha perdido muchísimo en todo. Ya no digo solo en valores de producción, sino todo en general. El peso que tenía dentro de un orden. O sea, estaban, digamos, el tier 1, que eran, por lo de siempre, Dragon Quest, Final Fantasy y demás, pero para mí Terce estaba en un. Es, justo el escalón por debajo estaba Teres y otras más pues ahora mismo o sea fire emblem por ejemplo se lo come con patatas a Teres cuando hace años estaban más o menos había gente que le gustaba más Teres había gente que le gustaba más fire por poner un ejemplo de una saga que ahora mismo es lo contrario que ha remontado mucho y demás no o sé sea, a mí me da un poco de pena la verdad o sea no porque sean malos juegos sino porque es que yo creo que han caído un poco ahí en el anonimato Sí, se, se han diluido, sí. o sea, no han destacado por nada durante muchos años uh -huh. y ahora se han quedado pues para los para los ultra fans. O Eso sea, no es. Hay, o sea, es como me gustan los RPG, pero pero me gusta este, este, pero o sea, te tienen que gustar los Tales para uh -huh. jugártelos. No Correcto. Es, no es un juego de rol que digas como me gustan mucho los JRPG, Eso me es. compro todo y este me lo compro también. No, no. Como no seas un fan de Tales, es que no pff. Sí, eso, es justamente lo que voy a decir Muy bien, Lazarín, ves, y a veces, macho, vales para algo y todo A ver Otro que vale para algunas cosas, pero Sobre todo para hablar, Joseph Fers Ha realizado unas afirmaciones Unas declaraciones en las que dice que La rejuga la rejugabilidad en los juegos Está sobrevalorada Tal cual eh, A ver, es que, en fin No quiero dar el primer palo yo eh, Lazarín, venga, comienza A ver, todo depende del... De, de pues de, de, de tu planteamiento, ¿no? Si haces un, un juego como... No sé, ya os digo, no sé cómo será el, el It Takes Two este. Uh -huh. eh, pero el otro, el de, el de los hermanos y la cárcel, ¿cómo se llamaba? Que nunca me acuerdo. A Way Out. Way, way Out. out. A way out, a way out. Eh, lógicamente, si te acabas a Way Out, eh, tienes rejugabilidad si lo juegas con alguien a quien se lo quieres enseñar. Pero tú ya te lo has visto todo, no tiene ningún sentido. Si sacas un juego como ese, en el que no hay... Prácticamente caminos mmm, que explorar hasta el final del juego. No voy a hacer ningún spoiler. Uh -huh. eh, y, y, y lo vendes por, yo creo que A Way Out salió por 40 pavos, puede ser. Sí, o salió así a precio reducido, creo. Sí. Uh -huh. Pues lógicamente planteas ya una experiencia mmm, que no, o sea, rejugabilidad ninguna. O sea, es que no, lógicamente no tiene sentido. Pero, esa, o sea, eso aplícatelo a ti, a tu producto, a tus títulos, por de es. esta forma. Eso es. Claro, o sea, es que este tío, a ver, a este tío le gusta mucho cerrar ahí el tema, esto es así porque lo digo yo y punto, pero este está un poco flipaete. Sí, sí, yo bueno, creo. Correcto. A ver, David. A ver, tengo información privilegiada, que yo adiós. estuve en la presentación en la que Fares lo dijo. Uh -huh. Y Fares que tenéis que tener en cuenta que tiene un inglés limitado, además, y una forma de ser, en fin, que os encanta. Peculiar. Peculiar. ¿Sí? Eh, estaba respondiendo una pregunta. Entonces le preguntaron si tenía coleccionables el juego. Y el tío dijo que no, que él no uh -huh. diseñaba pensando en la rejugabilidad. El título es rejugable porque los dos personajes, Cody y May, uh -huh. tienen habilidades diferentes. De manera que tú te pasas el juego por completo. Jugando con uno y luego te cambias el mando con quien tienes al lado y juegas un juego completamente diferente. Pero eh, también respondía a una estadística que, que él uh -huh. había hecho que decía que la mayor parte de los jugadores no llegan a terminarse el juego. Hay mucha gente que empieza a uh -huh. jugar y no se lo termina. Puedo poner o no en duda su estadística, pero si echáis un ojo a los, a los trofeos cuando jugáis en la consola. Se ve que hay muchísima gente que no se termina los juegos. De manera que siendo una declaración que suena muy así, en realidad no me parece tan exagerada ni tan estúpida porque tiene todo el sentido. Es mejor poner el esfuerzo en hacer un juego largo, una historia principal y que sea rejugable una vez, cambiándote el mando, porque el 90% de tus compradores no van a no van a llegar a al decir, "Venga, y ahora buscando coleccionables y no sé qué. Pues mira, yo compro parte de lo que dice y de hecho lo puedo llegar a entender, pero no me vale. Es decir, eh, <laughs> quiero decir, en Spectrum, por ejemplo, creo que lo he dicho en algún programa, había compañías y estudios que reconocían que, como los juegos que ellos realizaban, los estudios, algunos estudios, eran o muy difíciles o muy malos o muy tal, directamente no estaban acabados. ¿Por qué? Porque que ellos daban por supuesto Que la gente, los usuarios No iban a llegar al final del juego ni de coña Entonces sacaban los juegos sin acabar Lo que quiero decir con esto es que Yo entiendo el planteamiento Y lo puedo llegar a, a, a comprender y asimilar Pero sigue sin parecerme bien O sea, no... Bueno, pero que te vende un juego acabado Sí, sí, no sí, sí, es... sí ojo. ojo A ver, evidentemente Pero lo que quiero decir... Y ojo, que ya sabéis que yo odio el relleno Yo prefiero mil veces lo que he dicho mil veces Por ejemplo, Resident Evil 3 Remake Tal cual está, que son 5 o 6 horas sin relleno y tal. Pero coño, yo creo que casi cualquier juego que se me viene a la cabeza tiene un mínimo de rejugabilidad. Uno es más que otros porque también lo da el género. Pero de ahí a decir, a afirmar de manera un poco categórica eh, que lo de la rejugabilidad, que más o menos se la viene a sudar, pues te la suda a ti por el tipo de juego que es. Y en este caso porque los personajes... Es más, la rejugabilidad casi viene dada más por el... Por obligación, es decir, porque si los personajes Fueran iguales, menudo puto coñazo de juego operativo También te lo digo, o sea, eso es así Que por otra cosa o sea, no... o sea, compro parte sí Y parte no, a ver, Oreal Que estás ahí intranquilo, macho Sí <laughs> A ver, yo coincido con él En que es verdad que Es cierto que han salido estudios De que los juegos de juego mucha gente no, uh -huh. no se los acaba, pero Es que este tío tiene una tendencia A... A decir las cosas como si fuesen valor de ley y al hacerlo pues, pasa un poco por encima por todos los jugadores. No puede sentar cátedra a decir que, que no tiene valor la rejugabilidad, no, no tiene valor los coleccionables o el endgame. No Eso sé. Es. Yo es que creo que debe, debe pensar en todo el espectro de jugadores y ahí. Un sector uh -huh. que sí que, que busca eso, que le ofrezca un valor añadido a un juego. Pero uh -huh. bueno, es que el amigo es como es y, y ha inflado tanto su propia leyenda que... Pero qué oh, leyenda, sí, tío. No... Es que a mí me hace gracia, qué leyenda, tío. Si es que... La que él se cree. La que se ha inventado. Es que, es que a mí me hace mucha gracia la leyenda, tío. Como si fuera, yo que sé, Cory Como si hubiera hecho un sí, Call sí. of War. Que has hecho It Takes tú, tío. Que sí, que divertido, sí. jiji. Y si lo saca bien y si no, bien también. Me da exactamente igual, chico. O sea, intrascendente. Eres Oye, un tío a, a de que esto, hace juegos intrascendentes. Sale? ¿Sale? ¿Eh? sale a precio medio reducido, ¿no? También sale a precio te... reducido a, a 40, supongo que 40 a 49 saldrá, entiendo yo sale a 40 euros y tiene una cosa que se llama Friends Pass que tú le puedes Correcto, enviar sí. el juego a otro, a quien quieras y jugar con él online sin uh -huh. tener que comprar dos eso está guay, sí, lo, lo tenía también en la way out uh -huh. creo recordar hombre, es que en este caso que es obligatorio sí, es necesario jugar necesario, sí. claro. lógico, Vamos lógico Llegas a la tienda, no tienes mucha idea, que eso hay muchas, hay muchos compradores que compran saber pues, qué, qué es esto y no puedes jugar, o pues tienes que jugar obligatoriamente a esa, y yo me cargo a alguien, lógicamente. O sea, es que o sea, me parece bien, pero necesario. Pues oye, hasta aquí la actualidad, que ya está bien, y vamos a darle un poquito al Solomillo, en homenaje a Joseph Fares, o Fails, o como coño le quiera llamar, con los mejores juegos cooperativos en general. Y antes de entrar ahí en materia, eh. Una pregunta que os hago en general. ¿Vosotros pensáis que los juegos cooperativos locales están ya con las horas contadas? ¿O veis una especie de, de survival a corto, medio plazo? ¿O me estoy flipando? A ver, David. Horas contadas. Te estás flipando. <risa> <risa> eh, hay casos muy puntuales como State Takes Two, que se basa en eso y que le dan mucho bombo. Y luego hay géneros, pues. Eh, yo creo que siempre vas a poder jugar un, un partido de fútbol ya o bien uno contra otro uh -huh. o bien los dos cooperativos en el mismo equipo. Uh -huh. Pero está vinculado al género, no creo que haya un revival. Es más, cada vez más se juega online y tiene menos sentido dividir los recursos en pantalla partida. Incluso Mario Kart uh -huh. a pantalla partida iba a 30 frames en uh -huh. vez de ir a 60. Y si le preguntas a cualquier jugador, te dirá: Bueno, pues mira, a mí ponmelo a 60, aunque tenga que ser online, que esto es lo que mola. Uh -huh. A ver, Lazarín. Es que va un poco, el tema va un poco por, por cómo ha avanzado el, el, el mercado, ¿no? Es que, claro, por, por, chusma, por Chusma, como tú. Es que lo efectivamente, que hay, por culpa de gente como yo. No, hombre, pero todavía se puede jugar a Scott Pilgrim, cuatro personas, una misma consola, y se puede jugar a Stitch of Rage 4 pero hay géneros que no lo permiten, o sea, que no lo permiten o que sería totalmente absurdo. O sea, no, no, yo creo que el, el, incluso los últimos Call of Duty permiten pantalla partida y tal, pero no deja de ser un poco complicado. A ver, que esto hace, pues eso, 15 años o 20 años, eh, en otra situación, pues sea un poco normal, pero yo ahora mismo veo bastante normal, a lo mejor porque yo lo hago a menudo, lo de cogerte uh -huh. la consola debajo del brazo o como pillarte organizar que la gente se lleve un monitor y una consola a tu casa y juntarte con colegas para jugar en modo en modo online uh -huh. pero pero presencial por decirlo uh -huh. de alguna manera, lo veo más normal y, y como más divertido que, que intentar partir pantallas y hacer proezas técnicas para, para jugar con una, con una sola consola y una sola tele, aún así yo creo que se debe un poco al género simplemente uh -huh. y el género pues como decía el otro día, las plataformas mmm, han evolucionado y ya se juega de otra forma y todos los juegos multijugador pues también han evolucionado y, y a, a excepción de eso, de pues sí. rollo Street of Rage o algo de eso, eh, exigen o piden otros recursos que, que en muchos casos implica tener dos consolas o tres o, o las que sean. A ver, Miguel Ángel. Sí, yo, yo coincido en que es algo de la propia evolución de, del medio y y de, de las consolas. Ahora mismo local lo ve más limitado a, por así decir, los juegos de, pachande de pachangueo, de uh -huh. juntarse para echar unas risas, un, un sí. Sinstar Star, un Just Dance, y cositas horror. así, uh -huh. en un, <laughs> juegos familiares de Switch y, y para de contar, y algún título puntual que se preste a eso, pero por la propia evolución de... De los, de los videojuegos, el, el cooperativo local no, no tiene más, más sentido más allá de, de ese tipo de juegos. Vale, uh -huh. yo pienso exactamente igual. O sea, está claro que está en desuso. De hecho, si echas un vistazo ahí a los juegos en cooperativo y quitas, digamos, juegos deportivos que puedes ir o con contra o ese tipo de cosas, y sobre todo bitmap, em que parece que están renaciendo un poco, apenas hay. Y yo lo achaco sobre todo al tema género, de lo que decía Lazarín. Sobre todo al género arcade, que luego ahora vais a ver mi, mi, mi ranking. Es que hay <laughs> juegos que han desaparecido, estilos de juego que ya han desaparecido. Y como ha sí. desaparecido ese estilo de juego, que venía muy, muy, muy al caso. En, en, de hecho, yo creo que no tendría casi sentido si no fueran cooperativo, porque te perderían, cooperativo local, perderían la gracia. Yo creo que es una batalla perdida, ya te digo, por gentuza tipo. La zarina. En fin, a ver, vamos con los top, para empezar. Eh, top 10 de juegos cooperativos, eh, da lo mismo la época, da lo mismo tal, y me valen también, eso lo digo para los oyentes, ya sabéis que son mis normas particulares, me valen juegos que sean cooperativos barra competitivos. Por ejemplo, eh, un juego de velocidad que en el que puedas jugar con y contra, valen, pero yo no los he metido. Porque para mí pierde la gracia. Es decir, para mí, eh, un juego de ese estilo, un juego de carreras, para mí la gracia está en ganar a alguien, no estar con alguien tal. No, para, para mí, pero bueno, esa es mi opinión. Vosotros podéis hacer lo que os hagan las pelotas, eh, que de hecho lo vais a hacer, o sea, que da exactamente igual. A ver, en orden. Eh, no sé quién es. Me da igual. Eh, David, Miguel Ángel, Lazarín y yo. Así, porque Venga. lo tengo. Es por mi pantalla que lo tengo ordenado así, para mí es más fácil. A ver, dale, es por esa gilipollez He intentado hacer una lista un poco creativa y no irme a cosas muy típicas, así que habrá de todo. Bueno, bueno, ya empezamos. En bueno, primer lugar, a ver. en ya primer lugar obligando. un juego que he jugado en modo cooperativo con Miguel Ángel, nada menos, Conflict Desert Storm, que tenía Hostias. pantalla partida y que además era cojonudo porque empezaba un jugador, pero a medida que rescatabas a otro pavo ya podía unirse un segundo jugador a tu a tu partida y así uh -huh. hasta cuatro eh, sé que también estaba conflict vietnam que molaba bastante y el tercero sí. que no me gustó pero me quedo con el primero por la experiencia uh -huh. de verdad muy bien y en cooperativo local contra un montón de insurgentes en segundo lugar call of duty world at war que fue el último que tuvo campaña cooperativa que permitía pantalla partida, uh -huh. aunque Black Ops 3 también tenía campaña cooperativa. Creo que el World at War fue el que más moló y además era la Segunda Guerra Mundial. Bla bla bla. Martínez lo de siempre. Eso debe ser. Gracias. Es como si le iba a dar digo joder Fast Forward pero le ha dado al solo. Muy bien, gracias David. <laughs> Venga, Secret of Mana. Porque es muy poco sí. habitual encontrarse con un juego de rol clásico, perspectiva cenital, no sé qué, y encima estaba para tres jugadores, uh -huh. que ahora se ha podido recuperar porque ha salido el remake y se ha recuperado la versión original. Y pues muy guay y en un género muy poco habitual. Correcto, y en una época menos habitual todavía. Y en una época eso es una locura. Uh -huh. Siguiente, Monster Hunter World y eso que no soy muy de Monster Hunter pero es un juego que en cooperativo uh -huh. online es otro mundo y el cazar un cualquiera de los monstruos que no te sabes bien lógicamente <laughs> sí bueno <laughs> correcto hay nadie ¿Sí a decir una, centro, una, una wyvern sí. pero sí <laughs> nah, que le den <laughs> Pero sí, sí, es eh, es una experiencia muy diferente y además el World dio un paso adelante técnico que, que para mí fue un flipe. Correcto. Después, Portal 2 a pantalla partida, que me gustó tanto que obligué a jugar a mi hija y a mi mujer. Y dije, muy venga, bien. ponemos a jugar juntas al Portal 2. <laughs> y yo doy palmas mientras. Venga, Eli, Eli. No están por orden de calidad, ahora que lo descubro. Continúo Left 4 Dead 2. Aunque aquí hay muchos juegos. Eh, el modo Horda de Gears está bien, pero creo que el top es Left 4 Dead. Uh -huh. Super Protector. Porque. Quería porque meter era, porque era algún hostia, shooter de 16 bits. Pero es que me gustaba mucho. Y el hecho de que las pantallas de modo 7 te las metiera a pantalla partida y la consola fuera capaz de mover, uh -huh. ¿sabéis que se veía el robot justo desde arriba y tal? Pues muy guay. Como soy un pringao y lo compré en España, es Protector y no es contra. Y punto. Y punto. Siguiente. <laughs> Polémica. Ay, Dios. Resident Evil 6. ¿Cómo? Porque Resident Evil 6. ¿El 6? maravilla el 6. Por supuesto. Estoy ahí a muerte con él. <laughs> sí, Madre serán... mía. Tres campañas que eran tres juegos diferentes. El de Leon tiraba más al terror. Luego, cuando ibas a Europa del Este, parecía un juego de guerra con coberturas. Pero, madre pero mía. Eran eso: eran tres campañas que no sé si estaría por las 20 horas. Muy era locas. Gran, era un grandísimo juego cooperativo. Te pongas como te pongas, Sergio. Era muy divertido. Y de la saga. Yo ya yo voy con sí, todo. Yo, tope, yo sí, sí no... ya, Ahí estamos todos con ti, sí, Sergio, tío. ¿Cómo? Sí. Es ¿Tú también, Miguel Ángel? <laughs> yo sí, yo, vamos, yo lo defiendo. Lo defiendo a muerte. sí, que sí. Que sí. Lo a es de la defensa del delirio sí. total madre y absoluto. Es el, es, el, es el que... No, no, o sea, yo, es, que, es, que, es que yo doblo tu apuesta. Yo es que me lo tomo en serio. Yo, yo ya. Con eso ya... <laughs> ahí ya sí te has pasado, ahí te has pasado. Ay, no, no, no ya lo sé, yo ya... <laughs> o sea, yo... Shinji Mikami... Eh, puesto de LSD sí. te haces ese sí, juego sí. es que es así Sí sí pues como vosotros con Prozac y demás yo creo que eso va pues eso va totalmente la pelota pero vamos madre mía, defender el es que si me dijeras el 5 No bueno, no mucho es... mejor el no, 6 no. a nivel no, cooperativo Hombre bueno, dónde va a parar el 6 donde se ponga el 6 no, no, que nivel, se quite cualquier cooperativo, el 6 es bastante más divertido es bastante más más divertido de que puta madre mía, es que la, la gente se va a creer. Los oyentes es que van a desconectar. Es que van a decir, yo que soy, que esta yo estoy puta a tope gente con la lista de Martínez, en serio. O sea, me parece, es como, ¿qué vas a decir? ¿El puto Final Fight? No, Tronco, pues hace una lista de cooperativos raros y originales y con cositas. Muy y bien, está. y malos, es, sí, quedan rico. pocos. En fin, afortunadamente. A ver, sigue. Luego quería meter un juego de naves y en el que mejor me lo he pasado en cooperativos, Truxton 2. Es verdad que llega un momento en que cuando tienes toda la, todo el arma azul se ralentiza aquello en la propia recreativa, ¿eh? Que, que da gusto, o sea, juegas como a cámara lenta, pero me pareció muy divertido. Este es el y que dejado... cuando tirabas la bomba salía la, la calavera. La esa calavera, ¿no? eso, Sí, eso. sí en, en japonés es Tatsujin, creo. Tatsujin. Y en el último puesto, no sabía cuál meter, así que he puesto un beatmap em de Capcom y me da lo mismo, entre King of Dragons... Knights of the Round o Dungeons and Dragons, cualquiera de los de espada y brujería. Knights of the Round. Yo elijo y se por Se me tí. se me quedan dos runners. <laughs> <up>. Todos. <laughs> ya, yo cogería el King of Dragons seguramente. Yo. el Pero técnicamente el, el cualquiera el Tower of Doom o el Shadow of Mistara de los Dungeons and Dragons sí, sí, serán sí, sí. <laughs> serán otro mundo sí sí. Bueno, y ha habido dos runner-ups que han estado en la lista y se han caído. Uno era por joder a Sergio solo, que era Takes Two. <risa> <risa> y otro era el Army of Two que sacó Electronic Arts uh, cuando hacía. Cuando cosa buena. Decía que Visceral hiciera cosas diferentes mm -hmm. y tenía su gracia. Sí, es que Army, of two, Army of Two era un juego operativo de los de ahora, pero de hace. 10 o 12 años. Sí, 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 se jugaba sí. muy guay, era muy exigente y en cooperativo ganaba mucho ese juego. Correcto. Y Compro. ya está, se me ha acabado todo. <laughs> Hasta ahí. Ahí vamos. No está mal, pero vamos, no está mal por decir algo por eso, invitado. Me parece una puta mierda de flipar. A ver, aureal. Dale. Que Bueno, que con tu gusto ya puede ser esto la hostia. A ver, Hello, lo, mismo, hey. se, lo mismo se apaga, eh, el, este se, se va a tomar por culo el programa. Yo bueno, no me he tirado al Resident 6. O sea, puedes estar tranquilo que no aparece. Ya, pero si, con tu gusto puede ser cualquier cosa ya. Que te gusta Resident Evil 6, ya lo que me falta. Bueno, ver, bueno sigue, sigue, coño, es que me, me, me lías tú solo. No, no, Dale. mira, y encima en orden cronológico, más o menos. ¿Cronológico? Sí. Me da igual, la verdad, a lo, lo que te dé la gana. A lo que te salga del nabo. <laughs> correcto pues empieza con, con una recreativa con spider-man dark arcade game de, de sega buenísima uh, muy muy tapada ¿Sí? eh, a mi entender y muy divertida muy original con dos estilos de juego con personajes que no tenían nada que ver entre sí con villanos ahí a o sea, yo me lo pasaba como un, como un crío con ella. Correcto, con ese, ese zoom loco ¿eh? que tenía. Sí, sí, sí. Todo... <laughs> sí, era muy guay. Con los 800 veneno que salía ahí, <laughs> está guay. Luego, para Mega Drive, eh, cojo el que, el que me parece mejor de la saga, Street of Raid 3. ¿El 3? El 3. Uh -huh. El 3 es el que más me gustó y, y yo lo disfrutaba mucho con, con un colega de... Es que no sé, lo veía la fórmula súper refinada. Yo cosiro, uso Cosiro a tope. Qué calidad, un, sí. un musicón. Qué sí. Su canguro, su anciano. Sí, sí. <laughs> era un poco el Resident Evil 6 de los The Streets of Rage. ¿eh? Sí. Era ese, ese delirio ahí que no sabías si era de coña, serio. No sabías qué era, es verdad. Correcto. No, yo eso no me lo solías pillar. No, y el robot, aquel que esa era no. Luego, de Super Nintendo, Smash TV. Porque Está me Está a punto de mucho. meterle yo también, sí. Maravilla. Me sentía que estaba jugando la peli esta de Schwarzenegger de Perseguido. Y era una pasada. En PS1, Diablo. Uy, ¿qué oh. tienes que decir, Lazarín? Que yo tengo en mi lista de peores cooperativos, pero porque el juego me parece un truñaco. Pero vamos. No, Pero es que por, aquella, por aquel tiempo estábamos todos diciendo: Ay, PC, ¿cómo, cómo se mea a, a todos los niveles? Y, y nos llegaba esto que, que, bueno, era lo que sobre era. Todo, era port... Sobre todo en las mecánicas de ataque y defensa, ¿eh? Sí. Ah, se mea en, en no sé en qué. En tú dale ahí al ratón, ahí hasta que lo quemes y a tomar por culo. Creo claro, tío, que... pero en consola eso era algo. Eh, por así decir, un poco novedoso. Era, era distinto y esto. Y como que decían, mira, esto que, que hablan tanto de un PC, toma esta versióncita para consola que, que te lo vas a pasar bien. <laughs> Luego, eh, vamos a drinkas con Fantasy Star Online. Joder, qué asco le tenía ese juego, macho. Madre mía. Joder, pues a mí me encantó. <laughs> sí, sí, bueno, pero yo para, hice... para su tiempo era una cosa sí, sí pero, avanzada. Eh. Pero es que yo me hice la guía, tío. ¿Te acuer... verdad, ¿Tú de te acuerdas? ¿Te acuerdas, David, que desapa bueno, desapareció, que se fue a tomar por culo o algo así primero, y que luego encima era prácticamente imposible, lo voy que hacer en tiempo récord? Eso era una puta mierda. O sea, yo odiaba ese juego, pero con toda mi alma. Hubiera matado al hijo de puta basura programador que lo hizo, pero vamos. O sea, era era Fantasy manos, Star ¿sí? Online el que se jugaba con el micrófono ese que. Que se conectaba a Game Pass. Se ponía donde, donde, el, donde, la, donde la tarjeta de memoria, ¿no? Sí, sí señor. Donde la VMU, esa de mierda, tío. Hostia, sí. ¿podías, pedir un, podías jugar al Fantasy Star Online y pedir, sí, pedir un Whopper con, ¿eh? con, sí, con queso, ¿eh? Sí, doble Whopper con queso. Sí, sí, un chico, Estaba de. Era obra de, de un viejo amigo de, de Sergio de Yuji Naka, también estaba al frente de eso. <laughs> Dijo, a ver qué saco, saco el Balan Aquí. Wonder Wonder Trunix, o saco el <laughs> Fantasy Star este. Correcto. No tío, pero adelantó muchas cosas de los RPG online ahora de los sí. por por de Lo cual habla bastante, yo es que odio ese tipo de género, bueno, te puedes imaginar. Pero bueno, sí, sigue con tu mierda. A ver, ¿qué toca ahora? Mira, Fíjate qué casualidad, otro que, que jugué con, con David en Hobbit, lo jugábamos allí entre varios, Medal of Honor European Assault. Hostia. Porque te lo pasabas como un enano. Hacía lo que podía el juego con la pantalla A <laughs> cuatro. Rascaba, pero. que era una pasada. Y era. Rascaba, dice. No podía ni, no podía ni respirar la bodega. No, dice, pero. Tenía la cosita esta de los juegos a, a pantalla partida Que, que bueno, lo, lo que falla el juego en sí Lo que no puede hacer la consola Pues ya lo ponías tú de cachondeándote de, de, <laughs> todo. Te lo imaginabas tú Decía, mira que se va. mueve ¿eh? <laughs> sí. Esos cuatro frames por segundo, mira qué guay La niebla, la niebla era el truco <laughs> Joder, <Sí. es> terrible <laughs> Ya cambiando de generación Me voy a PS3 y cojo Borderlands 2 porque de, de los de la saga es mi favorito por, por personaje, por, sobre todo por Jack el Guapo uh -huh. Y porque en cooperativo estaba muy muy bien Después, sin salir de PS3 GTA Online Adiós, golen gol sí. las gaunas Sí Coño Sí tío, porque llevamos ya varios... Muchos años diciendo, joder, cómo molaría esto un mundo aquí Tocho GTA con todo esto y Rockstar lo, nos no lo dio sé que es un juego que no ha, acaba de convencer a mucha gente pero sí, es, el, te es el multijugador online para la gente que no juega al multijugador online sí ese es el rollo que sobrepasa yo ni, muchísimo yo no entro ni, ni ni por esas ¿eh? también te digo o sea, no, no, no. luego ya más recientito de PS4 eh, Modern Warfare remake Por modo Warzone y por todo el cooperativo yo me lo he pasado muy muy bien me han dado hasta en el cambio de identidad porque soy un sí. paquetón yo yo lo he intentado también y he pillado de todos los colores también sí sí no pero pero te lo pasas vamos, sí, sí, muy, divertido, muy divertido dura cinco minutos es pero... impresionante tío. estás Correcto. diez minutos cargando la partida y, sí. y cogiendo armas y, y duras un minuto y luego otra vez a empezar Sí no, todo el rollo de tienes que llegar a, a tomar la base de no sé dónde das dos pasos catapum ya no. <laughs> y he reservado el, mi favorito a y ver. más polémico para el final, Gloria final. Verás. Sí. Ver. Mi cooperativo favorito de los últimos tiempos, Conan Exiles. <risa> <risa> toma, <ya>. Bien, <laughs> bien. O sea, lo que lo que he disfrutado yo con ese juego. Ese juego es heroína, tal cual. Sí, la que, te, la que te metes tú para, para sí. hacer las listas, pedazo de cabrón. Yo no vale. lo he probado, eh. Yo no lo he catado. Es, que, es que tiene una cosa de. Ese juego más cabrón que recuerdo en ese sentido. Tú estás a lo mejor jugando solo. O... A lo mejor, ¿no? Sí. <laughs> Por poner algo, ¿no? No, estás jugando solo y has ha creado un, una base con un montón de recursos. ¿Para, ¿para qué? Eh, oye, para que para llegue llorar, otro... Hecho... Sí, sí, no. no. para que llegue otro, no. Para que llegue un grupo de hijos de puta, superchetados, con explosivos, con todo, aquí. Y no es que no, no solo te lo roban todo, sino que te lo destruyen absolutamente para que no puedas recuperarlo. Qué maravilla. No, no, y es una sensación. A lo mejor es una cosa que a lo mejor tú has invertido semanas o un mes en, en conseguir todos esos recursos y llegan unos hijos de puta y te dejan a cero. Ajá, no sé. Bueno, pero hay servidores que no permiten el PvP en Conan. Sí, pero le quita toda la gracia. Claro. Esa claro. sensación de peligro quita... yo no la, no, la, no la he tenido en ningún otro juego. Eh, se le quita toda la gracia, así que sí. Es en fin, porque la tiene toda. Con los servidores, sí. eso ya es quita una ese, total. Ese, ese miligramo de gracia se lo quita. ¿no? Te, te lo vas a comprar ahora mismo, ¿verdad? El, el toque, Yo lo he probado quita toque. Y, me, y me entran ganas. Lo que pasa es que eso sí. me desmoraliza un poco. ¿eh? Lo, de, lo de juega, juega que te van a joder. Ya, pero. <laughs> en, en un minuto. Puedes ser tú el que jodas. O puedes estar con el miedo este de que. Ay, voy a ver si puedo construyendo la base aquí, aquí en esta montaña apartada, que, que no me van a encontrar, te van a encontrar y, y te van a curtir. Vas a pillar igual, ¿no? Sí. Qué maravilla. Muy bien, en fin. Lázaro, ¿tu lista? A ver. Que no, no puede ser peor que la de estos dos. Así sí, puede sí. Sí, estar sí. La... sí o sea, puede ser peor, ¿no? No, no me subestimes. <laughs> no, solo, no solo es peor, sino que, que tiene... tiene... Tiene Trampa, el... ¿no? Y has hecho lo que te hace la pelota, ¿no? Básicamente. Tengo una cantidad de mierdas aquí. Pero... <laughs> o sea, que has dicho tú, 10. Tengo como 30 juegos aquí, que es que, madre mía, una locura. A ver, mención especial para una de A las ver. mejores experiencias multijugadoras cooperativas. Eh, Metal Gear Survive, la demo. <risa> <risa> porque la demo era guay. Porque Uy, era. Fu ya tremenda, habías era. empezado y tenías seis cositas y el juego final. Tenías que aprender a andar, básicamente. O sea, un desastre. Pero la demora muy divertida. En fin. Eh, yo me he dejado ahí como, como un montón de, de títulos. Yo es que no sé, no he sabido ordenarlo tampoco. Me, me ha costado un poco. Y me he dejado un montón muy de bien. juegos que, que, que podrían estar en la misma posición del ranking. O sea, Hombre, Claro Final Fight, Double Dragon, eh, hay un montón de, de juegos ahí que, que entran en el mismo saco. Stitch of Rage 4. Uh -huh. Pero en el género. Tengo que destacar dos cositas. A ver. Una, que ya lo he mencionado alguna vez, que es el Ghost Chaser Densei, que es un juego de Van Presto, que es un juego de hostias, pero tienes como poderes especiales y técnicas que solo puedes hacer entre los dos jugadores al mismo tiempo, uh -huh. con lo cual es cooperativo de verdad. Tienes ahí una cosa guay. Y luego hay otro que se llama Gaia Crusaders, que es mucho más peregrino todavía y mucho más cooperativo todavía ese echad un ojo por ahí en YouTube se llama Gaia Crusaders que está muy guay uh -huh. a ver a ver vamos a seguir vamos a seguir con la lista del infierno tío de momento empiezas bien eh, eh sorprendentemente bien no está mal a ver yo voy a mencionar ya te digo lo lo más gordo así lo, yo lo he agru agrupado un poco en experiencias por decirlo uh -huh. de alguna manera por ejemplo Overcooked es una experiencia... sabía, sabía que vas a decir esa mierda. Eh, es no, claro. muy guay. Es, a ver, es muy guay como cooperativo y es muy guay si tú tienes un colega al que le quieres soltar una hostia un día, pues ponte a jugar con él al overcook, que acabarás enfadado y te vas a enfadar con él y, y os vais a dar un par de hostias entre, entre vosotros, seguro. Eh, Overcooked, Overcook 2 y sobre todo Moving Out, que lo, lo defenderé a muerte. Uh -huh. Moving Out es de las experiencias más divertidas, sobre todo porque te descojonas. O sea, con lo, que, con lo que pasa en el juego, que lanzas un sofá por una ventana, la revientas... No sé, es, un, es el mismo rollo, pero pero bastante más de coña y mucho más divertido. Uh -huh. A ver sí, qué sí, más sí. tenemos sí. por aquí. Eh, lógicamente, Division 2 y Destiny 2 están ahí en el top del... del shooter. top, están arriba del todo, correcto. El, a ver... <laughs> es un cabrón. El, el problema que tienen estos dos juegos... Es que eh, no, no hay otro título. O sea, se empeñan. Es como, es como. Está Fortnite en el mercado. Ya. Pues vamos a sacar un juego de balón prisionero o así. Pues, y vamos a sacar Ubi. Hola, soy Ubi. Y voy a hacer Hyperscape. ¿sí? Sí. Que va a ser mejor que Fortnite. Y le voy a quitar cuota de mercado. No, no lo, lo vas, vas a hacer. Correcto. O sea, pues es lo que pasa con esto. No hay ningún juego que tenga una premisa parecida. Y que le haga mínimamente sombra. Con lo correcto. cual, está muy bien que estén. Pero también es una putada porque no puede haber ya más. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a mí me gustó mucho Nio Lógicamente. ¿Ah, ¿sí? Y cooperativo, sí, tío. ¿Ah, se sorprende. ¿sí? Tía, macho. <laughs> Nio y Nio 2 tienen un rollo cooperativo bastante guay. Eh, Remnant, tenéis que probarlo. Además lo he probado, a... le he probado. regalo en PlayStation Plus. Eh, es, como decía el otro día, es un juego cooperativo con un poquito de aleatoriedad, en la creación de, de escenarios y tal, uh -huh. eh, y está muy guay, es muy divertido, sobre todo jugando con gente. ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Pero esto es quito, o sea, está bien, pero todo. Sí, hombre, a ver, no, no, es, no es, no es un triple A, o sea, es un juego rozando tosquito. el indie casi. Sí. Pero está guay, está muy guay. A ver qué más. Tengo por aquí apuntado Sunset Riders, tengo apuntado wonders eh, uh -huh. o sea, es que hay cosas muy guays. Pero yo creo que voy a ir a, lo, a, a, a las sorpresas. Voy <laughs> <laughs> ya empezamos, a ver. Sí, hombre, a ver, hay un par de sorpresas. Hay un par de sorpresas. Yo, yo he disfrutado ¿Sí? mucho, a pesar de que se parecen un montón, con Strange Brigade y con Zombie Army 4. O sea, como ¿Sí? juegos son muy simples, pero en cooperativo no. dan mucho juego y son muy divertidos. Son un delirio divertido. total y absoluto, pero son muy divertidos, son muy divertidos. Voy a acabar, eh. voy a acabar con cosas muy locas, ¿eh? Ya vais, vais a ver, vais a ver. A ver, eh, el multijugador de Ghost of Tsushima es la leche, es muy divertido, es otra forma de jugar, además, o sea, no es un shooter, no es un juego de lucha, es otra cosita y obliga bastante a coordinarse entre los jugadores, que mm -hmm. eso es bastante guay, porque no deja de ser un juego que es para un jugador, pero con dos, no, es otra cosa, tiene, tiene otro rollo. Eh, Monster Hunter World me gustó mucho. Pero lo abandonaste tiempo, y no seas Judas, cabrón, que me acuerdo que lo dijiste. Hombre, claro lo abandoné, pero lo abandoné ah. porque, porque a, al mismo tiempo es un juego cooperativo muy divertido. Sí. Y, y es un, un, una ortopedia imposible jugar cada partida entre varios jugadores. Vale, o sea, y ahora mi pregunta, correcto, mi pregunta es ¿por qué coño lo pones entonces? Esa es mi pregunta. Porque es un buen juego cooperativo. Lo que pasa que tienes que empezar una partida. Eh, Oye, ¿has, ¿has arrancado la misión? No, vale. Pues cada uno por, por separado, de forma individual, arranca la misión. Una vez que entras en la misión, tienes que salirte y volver a, como al, al, a la base. Y desde la base ya, uno de los jugadores tiene que crear la partida con la misión que has empezado ya y todos se tienen que unir. O sea, hay misiones que de verdad que es un castigo eh, arrancar. Una vez que arrancas, mola. Aunque haya misiones que son un poco tostoncetes, hay que decirlo. Muy bien. Eso es así, pero lógicamente es una experiencia bastante guay. Muy eh, Gears, por ejemplo, también lo tengo apuntado, ¿eh? Que Gears 1, 2 y 3 tiene bastante gracia jugarlo, jugarlo en, en multijugador. Eh, y yo creo que voy a terminar, tío, pues, eh, yo qué sé. Bueno, he mencionado aparte de Streets of Rage, Final Fight, Tortugas Ninja, que era bastante divertido. Far Cry uh -huh. 5 ofrecía una. una una experiencia uh -huh. multijugador bastante guay ese, ese rollo de hay que ir aquí, yo me voy en avión yo me voy corriendo, en bicicleta, no sé qué esa libertad total y absoluta y el gameplay bastante guay que, que ofrecía, es un, una propuesta cooperativa que pocos juegos han igualado eh, y voy a terminar con dos cosas muy locas a ver. Tower Fall Ascension tío. no jodas yo no he dado no un, no un duro por esto. Y un día, en casa de un colega que, que damos para jugar y tal, dijo: Vamos a jugar en cooperativa esto. Digo: ¿Qué dices? Y es divertidísimo. Es muy divertido. Además, es cooperativo puro. O sea, tiene su rollo competitivo, pero puedes jugar el juego en cooperativo. Sí, sí. Y es muy, muy divertido. Dadle un tiento. En los que tengáis PlayStation Plus desde hace años, creo que lo regalaron hace dos o tres años. Es la leche, en serio. Probadlo. Uh -huh. Y voy a terminar, cuidadito, eh, aquí. Cuidado. Con el Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Chaval. Madre mía. ¿Qué te parece? Ah, horrible. Para el tiempo, bueno. o sea, estaba entre Rainbow Six Vegas, <risa> <risa> cuidado, y este, El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, es un es un planteamiento cooperativo que es como, o sea, adelantadísimo a su tiempo. Yo lo he jugado con tres consolas y tres teles en Play 3 sí eh, en, en, con, con colegas y es algo, o sea, el rollo del loot, el multijugador en... ¿Cómo te gusta, ¿cómo te gusta el loot? te gusta el macho? Es impresionante. Ya, pero, pero en, en aquellos tiempos, ya hablamos de Play 3, esto fue, no sé, tío, ¿qué año sería? ¿2011 o algo así, yo creo? Uh -huh. O sea, ¿2010, 2011, 2011? O sea, sí, eso, 2010, 2011. Eh, una maravilla, ese juego tenéis que probarlo, de verdad. Echad de o sea, menos, Seis si sí. amigos, ¿no? Como Sergio. No, Correcto. No va a poder, pero pero ahí, ahí termina mi lista, ¿qué te parece? Pues que echa de menos, no sé por qué, algún Ghost de esas ponzoñas que te gustan a ti. Y no, a mí me suena que Splinter Cell también tuvo algún multijugador tuvo competitivo. Por ahí, ¿puede ser? Tuvo, tuvo cositas competitivas. Competitivo asimétrico, además. Sí, era una cosa un poco rara. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ghost sí, es que Recon, y... Recon iba a haber metido el, el, el último, no porque el último a pesar de tener el código de amigo ese como decíais antes de los juegos de, del Joseph Fares este uh -huh. eh, porque no como no lo vendían dijeron bueno podemos pues a meterle un código para que juegue la gente con sus amigos que eh, el, el último es un poco truñete pero el anterior <risa> <risa> Sí, el. Joder, que nunca me acuerdo cómo se llama, tío. El, Breakpoint el... mal, Wildlands bien. Ese, Wildlands, tío, mm -hmm. Wildlands. Wildlands está muy, muy guay para jugarlo en, co en, en cooperativo. Pero ya he metido Far Cry y ya. Pff, ya te da un poco de pereza, ¿no? Qué, qué pesado. A mí me, sí. me sorprende que distingas de unos, de unos y otros ahí en ese. Me, 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 me sorprende, tío. Está pero, bien, ¿eh? No, no distingo entre los Tails of, pero lo corre con sí. Correcto. <laughs> muy bien, hombre. A ver, la mía es más normal. Lógicamente. Y va, y va más rapidita. Porque, a ver. En el. Joder, no sé, no sé por qué le he puesto tan lejos, la verdad. En el décimo. Bueno, la verdad es que no está muy ordenada, eh, por, por gustos. Pero bueno. Tío, muy Gas mal. Nosotros ya, las tío. hemos ordenado muchísimo. Sí, sobre todo la tuya, pedazo de cabrón. <laughs> a ver, gastar giros tiene que estar por ahí, lógicamente. Yo creo que la, la, de la, la barbaridad más grande que se ha hecho en en Mega Drive, posiblemente desde el punto de vista técnico y más, cuando salió, a mí me parecía impresionante. De hecho, yo creo que es de los pocos juegos que al pasar en Super, a Super Nintendo tendrían que haber hecho magia porque era muy jodido pasar eso a Super. Pero bueno, eh, mi opinión. A ver, 9. Esta es un poco más friki, pero a mí me gustó muchísimo Double Dragon 2 de NES. O sea, me lo pasaba todos los días o prácticamente todos los días con mi hermano y me parecía buenísimo. O sea, de las pocas veces que tuve sensación de tener Una especie de rectativa en mi casa con NES O sea, que era algo un poco Raro, un poco friki, pero me, me encantó A ver, eh, en el 8 Bueno, Contra 3 o Super Provotector o como coño lo quieras llamar Tres cuartos de lo mismo eh, Escandaloso, de lo mejor que salió en Super En mi opinión, tanto en Run and Gun como en Cooperativo Como en todo, la banda son... bueno, claro bueno, Konami en su mejor momento Posiblemente A ver, séptimo, Ikaruga me da lo mismo la versión, sinceramente, era acojonante. Ese juego me parece impresionante, un poco, yo entiendo que es un poco complicadete por el tema de la shooter, el tema del bipolar y, y sí, demás sí, historias, sí. pero me parece de lo mejor que se ha hecho en el género, con diferencia, y era relativamente original en su día. Y, y es no, más, no, era, te lo, te lo... era totalmente original en su día. A mí me parece, me parece un juegazo escandaloso lo cojas por donde lo cojas. Y Yo nunca, no sé. nunca entré al en rollo. O sea, es como si me pones el Street Fighter y no me salen las bolas, no me sale el Hadouken, Pues uh -huh. como cada vez que juego, como, ah, cámbiate de color y las balas uh -huh. y no. O sea, es como que no, me estás enseñando algo en, 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 en polaco, que no entiendo el idioma y me quedo así. Es como... complicado. Yo, de hecho, llegó un momento en el que a mí muchas veces me lloraban los ojos, he de decir, pero lo digo de verdad, o se me lloraban los ojos porque es que no... Eran unos pedazos de lágrimas que te caían, pues no podías parpadear mucho. Otro. Eh, el Snow Bros Yo sé que es muy simple, que es muy sencillito También dudaba entre ese y el, el Padle Bobble O sea, el Padle Bobble y el Bubble Bobble Pero, correcto Pero me, joder, me, me parece de lo mejor Que se ha hecho nunca en recreativas Me parece un juego ultra, sen, ultra simple Ultra sencillo, el concepto es una estupidez Como, o sea, supina Pero me, yo he hecho mucho de menos, lo he hecho muchas veces He hecho muchísimo de menos ese tipo de juegos Y más ese en concreto y mira que no me pega, ¿eh? con los muñecotes ahí tirando nieve y mierdecitas, pero el caso es que me, me, me mola mucho. Es una A ver. Luego, Super Mario 3D World, el de... Bueno, me da lo mismo, pero hay que poner el de Wii U, que es el primero. O sea, yo he disfrutado muchísimo ese juego jugando a mi madre, mi madre jugando a esto, que es una cosa muy loca, con mi, so, con mi sobrino, con uno de mis sobrinos, y yo he llegado a llorar de risa con ese juego. O sea, y no me pega mucho, porque ya sabéis que no soy muy de estas cosas, pero he llegado a llorar de risa con pues eso con, con mi sobrino y con mi madre que era un puto desastre esto de flipar luego eh, tengo que meter por ahí que me sorprende que no lo hayas metido tú Lazarín Kayla Lynch el segundo que era realmente bueno en cooperativo nunca lo jugué en cooperativo el segundo y de hecho no avancé no avancé una mierda porque el gameplay no sé qué pasaba que estaba ahí un poco roto o eran mis dedos los que estaban rotos o no sé no, no, el, yo reconozco que no es un muy buen juego, pero a mí me gustó mucho. Supongo que por la ambientación y tal, básicamente. A ver, a no mí el sé. primero me flipo, pero tampoco uh -huh. lo jugué en cooperativo en su día. Uh -huh. Yo sé, a mí ya. El segundo te digo era muy... el que estaba como grabado sí, sí, como sí, si fuera sí. un móvil, además con unos sí, sí. Con efectos ahí. Estaba bueno. Sí, a mí ese me gustó mucho, la verdad. Y es de los pocos de ese estilo que he jugado en, en, en cooperativo. Eh, siguiente, Secret of Mana, ya lo ha dicho David, el original. Aunque solo fuera... O sea, aparte de que el juego era muy bueno y demás... Súper... Eh, me pareció revolucionario en su día... Eh, a mí la banda sonora me pareció la hostia... Me sigue pareciendo de las mejores bandas sonoras que se han compuesto nunca... Y además no sé cómo lo pudieron hacer en, en ese en súper. Es que me parece... Es que es un juego que ha llovido y ha tronado... Eh. Y aún así sigue siendo buenísimo... Luego, en el número 2... He hecho una especie de popurrí como tú, o sea, me da lo mismo meter, o sea, tienes que meter Final Fight, Double Dragon, eh, Golden me da lo mismo, street of Rage 2. Es que ahí, si empiezas a meter esos juegos, te salen 50 al menos, solo, hacéis, solo, te, te haces una el, lista. Los 10 del ranking te lo haces con eso. Solo con Capcom, por ejemplo, o con, sí. con, mismo, con cualquiera de estas. Bueno, incluso Sunset Rider, que ni no, tan siquiera es del mismo estilo y tal, pero me Sans parecía Riders ridículo. Es otra maravilla loca. Me parecía ridículo meter todos esos porque es un poquito absurdo. Y en el número uno tengo Cuidado. que meter, que también me sorprende, no ha, bueno, no lo ha metido David, Provolution Soccer. O sea, el Provolution Soccer... Hostia. Es que era jugar y jugar y jugar. Efectivamente, jugamos en, comp en competitivo, pero jugamos en cooperativo. Y a mí me hacía mucho más gracia jugar, pues eso, 3 contra 3, mínimo 2 dos contra 2. Dos. ¿Cuánto ¿Cuántos años hemos podido estar jugando a Provolution Soccer, David? Por la de coña. Yo que dos, sé, tres, Todos los cinco. del mundo. Pero además 4 <laughs> contra 4 con dos multitaps. Correcto, correcto. O sea, estuvimos jugando. Hasta que nos, nos dijeron que nos iban a echar ¿Sí? <laughs> a grandes rasgos. Es que era es que estuvimos en varias oficinas jugando o sea, tanto, tanto en Pedro de Seira como luego en el otro lado. O sea, que era en... ¿Dónde era? En, en Los Vascos. Ester? En Los Vascos, correcto. Pero era todos los días, jugar todos los días, risas y todos los días. Y los viernes que no se trabajaba por la tarde, quedarnos en el trabajo para jugar. Correcto, correcto. Y vamos, eso para mí es inolvidable. O sea, no... Pero ya no por... Por nostalgia y tal, es que yo recuerdo me lo pasaba realmente, yo es que me descojonaba. Recuerdo sí, que es. me cargué más de una silla, de las hostias que le daba ahí al, al reposador, sí, sí, pero era, 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 de, no sé, apoteósico. Sí, yo recuerdo el jugado cualquier de, otro. de Play 1 con un multitap, uh -huh. cuatro jugadores en cooperativo, o sea, el mismo equipo, que era como, en aquellos tiempos era, era una locura, y me acuerdo de haber jugado así, tío. Sí, sí, yo recuerdo que estaba muy bien. De hecho, quitar la pelota al de tu equipo cuando te estaba tomando las pelotas porque era un paquete y tal, no será. <laughs> Para mí eso era grandioso. Pero bueno, a ver, ahora, que claro, si estos son los juegos que más os han molado a, a, a vosotros, algunos de ellos, el top el top 5 de estiércol, o sea, debe ser. No sé cómo decirlo. Imagínate, o sea, Dios. Debe ser ya impresionante. A ver, David, top 5 de chustas cooperativas de toda la vida. Pues que hay hecho, una. Tr... ¡Trampa! Eh, He hecho trampa, sí. No, no he sido capaz de encontrar cinco juegos que me parecieran súper chusteros porque al final el cooperativo siempre ya. tiene su gracia. De manera que he cogido tres y seguramente es por errores de diseño uh -huh. más que por esto. Y aclaro, A solo ver. critico el modo cooperativo. No me no critico el juego en general. Uh -huh. Yo ahora te doy unas cuantas ideas, no te preocupes. Porque los tres creo que tienen un modo para un jugador, uno de ellos magistral y los uh -huh. otros notables. Vamos. Eh, allá. Vale. A ver. Beyond Two Souls. Se podía jugar a un solo jugador. Se podía jugar. Y bien, pero cuando jugabas en cooperativo había un jugador que con el móvil manejaba el alma. Aquel el espíritu que acompañaba a en Page que era de auténtica vergüenza. Lamentable, Correcto. Pues ese se me había olvidado, es verdad. Correcto. En aquel entonces se, se puso de moda la expresión de llamarlo modo novia. Y. y oh, o sea, me parece insultante. Pero es que además eso ni era jugar ni era nada. Correcto. Y eso me lleva a mi segundo. en mi. en mi ranking. Sí. Que es un juego. Magistral, una obra maestra, pero que en el cooperativo es la mierda y que es Super Mario Galaxy. Correcto. O sea, el que le tocaba ir con el cursor señalando las estrellas para recogerlas Suicidio. O, o dispararlas era, era, era la mugre. O sea, casi pienso que para eso no lo pongas sí. y te ahorras poner en la caja uno o dos jugadores y que llegue el segundo jugador y le digas: <laughs> No, no. Tú a mover el cursor y a recoger estrellitas. Dale ahí, ¿Qué? dale ahí a la estrella. Qué asco. El, es. Correcto, muy bien. Y el tercero es un juego muy moderno, que es Marvel's Avengers, Ay, que no. en, en el modo <laughs> campaña tiene una historia maja y tal, pero si juegas el multijugador cooperativo es un batiburrillo de gente pegando hostias a lo mismo, <laughs> donde no hay ninguna coordinación, no se ve nada y es solo golpes de, o super golpes. Y la gente activando poderes especiales Correcto. y luego co corriendo por el loot. Eso, si en medio de un combate no sale uno corriendo porque ha visto un cofre y te deja a ti vendido. Sí, es como Lázaro tocando la batería, más o menos. Más o menos. Es, ese mismo concepto. Correcto. Entonces, son tres juegos que a un jugador bien, en el cooperativo fatal y que creo que es por error de diseño del juego. Sí, bueno, en el caso de Avengers es mal por, por el general. general. No el, por todo. Claro, sí. Porque el equipo este de becario de TAN no le daba para más. Es básicamente <laughs> el problema. A ver, Miguel Ángel. Pues empiezo con el, el que fue el clavo en el ataúd de, de la saga: Alone in the Dark Illumination. Adiós. <laughs> era Soy una capaz de recordar eso. Ese le tengo ponzoña, yo también. Ponzoña Tremenda. Ese yo le tengo en el número uno. O sea, no se me ocurre ningún juego peor que ese, porque encima puso el fin a, a la saga. Correcto. Muy bien, Miguel Ángel. Era una mierda. Dale, dale, explícalo. Sí, tú. sí. Y uno que tuvo también el gusto de, de jugar, que fue la primera versión que sacaron de Final Fantasy XIV, que era una cosa que no había por dónde cogerla, que lo sacaron, que estaría al 30% y dijeron, venga, hay que sacarlo ya, como sea, no tiene nada. <laughs> Qué y uno recientito, que en su defensa hay que decir que, que ya ha remontado mucho, uh -huh. pero tal cual salió, era, era, era muy divertido, pero por las razones equivocadas. Fallout 76. Joder, es que esa era una chusta. Que salió sin NPC, sin contenido... Sin diversión, sin, sin sí, nada. Sí, 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 sin, sin gráficos, diría yo, mismo, porque era, sí. era una era mierda. Los mismos joder. testers de QA que, 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 que dieron el OK a eso son los del ciberpunk, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Estaba el amigo Todd ahí diciendo Necesito otro yate, pero ya, hay que sacar esto. Correcto, sí, bastante, bastante mugre, eh. A ver. Sí. A ver, Lazarín. A ver, yo tengo yo tengo cuatro, ¿eh? También me ha costado encontrar encontrar cositas. Joder, pues, tío, yo podría haber hecho. Bueno, claro, es que mis gustos son los que son. Podría haber sacado 50, pero bueno. Pero claro, porque tú te pones a jugar tú solo. Y te, <laughs> ¿Con quién vas a jugar tú? Pues todo te parecerá mal. Mira, coño, no se mueve ese personaje que se mueva. En Correcto. Fin, eh, para empezar, voy a empezar con uno que ha, que ha entrado en el otro ranking, tío. Que es que por, por, por lo que he dicho antes. Monster Hunter World está muy mm -hmm. guay. Pero si, como, como he mencionado antes, en 2011, eh, uh -huh. Lord of the Rings, eh, que era un juego con un guión y un argumento y un no sé qué, puedes jugar perfectamente con tres consolas, con tres PlayStation 3, o sea, eh, en local y en, y en online, y organizar todo el sistema de juego para entrar a todos a la vez en las misiones y esas uh -huh. cosas, me parece acojonante que un juego de hace dos años tenga esos problemas y esa y esa exigencia de arranca la misión pero salte y luego ya vuelves a empezar con todos y tal eso sí. es mierda eso es mierda y no creo que fuera muy difícil hacerlo bien pero bueno <laughs> en fin eh, a ver esto esto es todo mmm, experiencia personal y esas cosas sí ¿eh? sí no, sí correcto no, no os enfadéis <laughs> ah, ay dios a ver tongo diablo... tongo no 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 joder tío eso es lo que, lo que me parece diablo tío diablo diablo es un juego <laughs> Que tiene la profundidad de. Qué bestia de, es. de la taba. O sea, es, es. Es un. es el clicker ahí de darle al click ahí todo el rato y venga un cofre y venga otro. O sea, no tiene, no hay, no hay defensa, no hay profundidad, pero en absoluto en los combates. No sé, era un poco. O sea, no es porque fuera mal cooperativo, pero a mí me parecía una mierda de juego y ya está, ahí lo meto. Muy bien, Lázaro. Después eh, Borderlands 3, tío. Joder, te iban a, te, ¿Te a llover las hostias. Me da igual, uh. me da igual. O sea, yo la experiencia que tengo es haber empezado a jugar en cooperativo con otra persona. Y a la hora de jugar, mirarnos y decir, lo quitamos, ¿no? O sea, no. Sí, o sea, es esa sensación de no, no, o sea, da igual jugar solo que en cooperativo, que no, o sea, no hay. No hay feeling, tío. No hay un rollo ahí de, de que mole jugar con alguien. Es como, como muy individual al final lo que haces Y sobre todo súper confuso En plan, yo empiezo una misión aquí No, vente, no, espérate que voy a empezarla yo aquí Otra cosa totalmente diferente No sé, que está guay, que tiene su loot Que tiene sus historias Pero a mí no, a mí no me moló A mí no me moló y cuidado porque no. voy a terminar con algo eres, que... eres muy raro, tío. O sea, no entiendo cómo no te puede gustar a ti Borderlands. Te lo juro. A mí me parece un sombrífero como el resto. Que, me aburro. Que lo, estuve, lo estuve probando cuando cuando salió el parche para Play 5. Mm -hmm. Lo estuve probando y me ha gustado mucho jugar solo. Pero como juego cooperativo no le veía el sentido. Porque no, no tiene una coherencia. O sea, es, es como demasiado libre. Cada jugador va un poco a su bola. No sé, no sé no sé si no lo pillamos bien, si no le dimos el tiempo suficiente, pero no nos dejó un regustillo guay para jugar en el cooperativo. Muy bien. Y esto me lleva al top, de, top. del cooperativo insustancial, que sí. es Anthem. Correcto. Que es, vamos a hacer un juego en el que te puedes mover en cualquier parte del mapa, volar y no sé qué, pero, pero que haya más gente jugando que tú a lo mejor estás matando un bicho allí y hay otro señor volando a 200 metros de altura y Correcto. a 3 kilómetros de distancia que va a hacer no sé qué, que te da igual estar jugando solo, que acompañado, que, que con el gato que le has dejado el mando para que mueva el personaje. O sea, es el cooperativo sin ningún sentido. Uh -huh. eh, no sé, o sea, no sé si si llegaron tarde y dijeron, oye, que hay que hacerlo cooperativo porque lo ha dicho el jefe. Posiblemente, sí. O qué, pero... O sea, incluso aún queriendo, en plan, vamos todos por aquí, es fácil que uno se quede enganchado, que uno se queda, ay, espérate que me he encontrado un cristal de no sé qué, otro que de repente ha muerto. <laughs> claro, o sea, es, es esto es como como quedar con caos, colegas. Que sí, que sí. No, no tú quedas caos. con tres colegas y dices, "Vamos a quedar para hablar." Y vas a un garito en el que el volumen es tan ensordecedor que no puedes hablar. Entonces, estás ahí, están tus colegas ahí pero te la suda porque no puedes hablar con ellos ni puedes compartir nada. Pues eso. es Pues yo salía así mucho en mis tiempos, tío, lo que hay. Pero porque tú eres un enfermo. Pero ¿qué vas a salir si no tienes amigos? ¿Qué vas Correcto, a salir tío. con tus colegas, tío? <laughs> es verdad, tío. Se si me juntaba ahí como el como agente 47, ahí para tal, pero en realidad no eran colegas, tío. Estaba ahí, estaba ahí de, de postín. A ver, pues yo en mi lista, tío, la verdad es que podría haber metido 857 mil. O sea, de hecho no he metido ni el modo cooperativo de Mario ni, ni el Lancen que está a punto de meterle. Pero bueno, eh, el Assassin's Creed Unity a mí me pareció. Uf. Sobre todo cuando salió, era una, una pedazo de mierda. De ¿Qué juego? necesidad una... había de hacer eso? Correcto. Es que no había ninguna pero es que encima te lo vendían como que, ojo, el juego lo, lo mejor que tiene es el modo cooperativo. O sea, el juego de por sí no funciona. Pero es que encima en cooperativo ya <laughs> era un puto desastre, un puto caos. Eso era una pedazo de mierda. O sea, era una cosa. Qué horror. Que ríete tú de Cyberpunk. Ojo, luego se mejoró y tal, pero Telita Marinera, que se ha hablado poco de ese juego que Tela Marinera. Por suerte Madre se ha hablado poco. Efectivamente. A ver. El estoy mordiendo la lengua. <laughs> ah, es verdad. estoy mordiendo pero... la lengua, pero bueno. Sí, sí, que era, joder, era maravilloso. <laughs> ¿no? es verdad. Se le están soltando las lágrimas. Vosotros, <laughs> eh. Está, lo... Está loco. A ver, en este sí que no hay vuelta de hoja la puta mierda de contra Rock Corps es decir vamos a ver Konami si no quieres hacer juegos no los hagas no hagas no haga juegos pero no cojas una saga como esta y hagas es que no sé cómo decirlo o sea la pedazo de, de mugre es que era estiércol puro es que ni, ni ni para estiércol pero cómo pudieron hacer eso con esa saga cambiarlo absolutamente todo para hacerlo a peor en cooperar bueno 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 pues a mí me pareció divertido ¿eh? en serio o sea, lo poco que jugué sí jugué una hora una hora y media algo así por probarlo Juego de macho. Y, pues, o sea, no por contra, sino por, por pues un juego de disparos normal. Mal, malísimo. Tenía su cosilla. Malísimo, pero malísimo en general. Pero bueno, como tú eres así y tal. <laughs> Otro que he tenido que, este confieso que he tenido que mirar, si era cooperativo o no, porque no me acuerdo, me acuerdo de la chusta, pero tal. Y me sorprende que no lo ha dicho, sobre todo Aureal. El alien Colonial Marines era cooperativo. Esa pedazo de chusta era cooperativa. <laughs> Que era una mierda en sí y en cooperativa era ya un puto, un puto desastre. Que es verdad, tío. Si es que esta pedazo de mierda de Engañifa, que era una Engañifa, era cooperativa. Engañifa cooperativa. O sea, Madre ese, mía. ese es uno de mis juegos favoritos, pero para meterle caña al puto estafador del Randy. <laughs> o sea, que, que hizo una estafa piramidal, Qué hizo un esquema siempre. de Ponzi. <laughs> Qué cabrón. Y se fue de Rosita y ahí le tiene. No. <laughs> Saliendo en las fotos que parece un lechón siempre sudando el tío <laughs> Madre Muy bien. mía Correcto Otra basura infecta Esta es un poco nicho, también lo reconozco, pero la tenía que meter Que era el Ghostbusters de este que sacó Activision hace poco, Uf. basado en la película Madre mía Madre mía, que tenía perspectiva isométrica Que era un puto desastre de, de principio a fin Que era Yo creo que ese juego lo hicieron en tres meses Tres, cuatro meses, una cosa así, pero lo digo totalmente en serio y hay que sacarlo porque hay que sacarlo y de hecho yo creo que tiene un récord negativo, en, no sé si era en Metacritic o no sé dónde, era una, una pedazo de mierda de flipar. Y el número uno es el que has dicho tú antes, para mí, Alone in the Dark, el Illumination, que yo por, por favor ponéoslo si no os acordáis. Sí, eh, no recuerdo pero nada del juego. Póntelo, claro. era, es que no sé cómo decirlo, es que de Alone in the Dark tenía nada porque era una especie de shooter extraño Horrendo gráficamente, horrendo por todas partes Era, era un puto, se movía todo mal No tenía ni animaciones a la hora de, de, de moverse Parecía como que flotaba el personaje y tal Qué horror. Y encima se cargó, claro, se cargó la saga Como para no cargársela Como para no cargársela Madre, madre mía pero bueno. Ya con, con el, de, el anterior ya estaba... Ya iba mal, sí. La la ya iba, iba mal, bien. ya estaba en la, en la Ubi y ya vino aquí <laughs> a arrancarle el respirador <laughs> con el Qué horror. Correcto, sí. Yo lo... De verdad, ponedlo porque es una, era una calamidad. Era terrorífico, pero de verdad, el puto juego ese. A ver, unas preguntitas y lo, y lo dejamos ya. Ven. A ver. El mejor recuerdo que tengáis... El mismo orden, para, porque a mí me viene bien por la pantallita, es decir, empiezas tú, David, luego Aureal, eh, Lazarín, luego yo. ¿El mejor recuerdo puntual que tengáis jugando a una recreativa en cooperativo? Pues eh, seguramente King of Dragons, tres jugadores con mis amigos Santi y Yemi, allí en Valladolid. Y cruzábamos medio Valladolid para ir a una sala donde tuvieran el mueble con tres jugadores, por lo normal es que la tuvieran capada a dos. Así que peregrinábamos el sábado por la tarde y nos íbamos allí, pero muy bien, claro. Muy bien, a ver, Aureal. Pues yo que soy monotema, eh, es men, la recreativa de, de Konami. Porque era, era un vicio absoluto. Uh -huh. Aunque, aunque te estuvieses aquí, todo el dinero de la semana te lo dejabas porque necesitabas continuar. Eh, sí. cambiabas el personaje, probabas los poderes de que si Cíclope, que si lo ven no y decía al final ya voy a probar con Coloso, que, que es lo peor pero a ver si, si aguanto con Dastle, venga o sea era una pasada Correcto, que por cierto, eso de la pasta era muy de Konami, ¿eh? Eh, por meter sí, un palito era... Sí, el era, eso era, aquel de energía por puntos, ¿no? Era muy de Konami eso. Uy, eh. era sí. una un rascamonedas eso. Sí. Te por la eso cuando salían algunos juegos en Super decía joder, es, que es mejor la versión de Super, lógicamente, claro, por lo bueno, menos no me arruino. A ver, Lazarín, bueno, tú pues tendrás 200.000, ya, tengo, ya. Tengo un montón, tengo un montón, tengo un montón, muchas, pero con, con muchos juegos y, bueno, de todos los colores pero yo creo que me quedo con, con un día que, que empezamos a echar un final fight en unos recreativos uh -huh. el tío, o sea, estábamos ya por el nivel del del parque este ¿Sí? el, de, el de, ¿cómo se llamaba? el de Abigail ¿no? el personaje uh -huh. este, el enemigo y el tío ya, o sea, nos, nos apagó la máquina y nos echó a patadas de los recreativos. O sea, porque, pero, venga, chavales, venga, a terminar ya. Y nosotros, no, no, que ya, ya acabamos, ya acabamos. Y el tío al final dijo, a tomar por saco, nos apagó la máquina, venga, vamos a vuestra puta casa ya, pesados, y nos echó de, de los recreativos. Pero bueno, tengo tengo anécdotas de, de prácticamente de todo, de jugar al, al, al juego este, al WWF el WrestleFest, fest no el primero cómo se llamaba eh... el de el de macho man de macho sí, men, con sí, sí, claro, claro. y el, el sí sí, sí del el 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 manitú el de manitú del último guerrero que le llamamos manitú porque sí, no sé sí, sí, sí. la verdad yo creo que no lo inventamos pero todo el mundo le llamamos así, igual y digo pero quién inventado eso te lo digo verdad le intenté buscar y manitú en YouTube y no sale nada pones el último guerrero y tal manitú y no, pone... por eso yo creo que era una cosa de héctor del mar no era claro era clásico. como el baile de sambito y esas claro, cosas claro claro no sé, tengo, tengo, tengo un montón de, de anécdotas de recreativos, de sí, de lo típico de gente que casi te da una hostia, esas cosas, bueno, es lo normal. Sí, de yo, yo creo tengo... que me quedo, me quedo con la de Final Fight. Bueno, era muy divertido también jugar al Gold Medalist de, de SNK, que era un, un juego de olimpiadas. Correcto. Que ahí era era cooperativo porque básicamente uno corría y otro le daba el botón de salto. Era o imposible hacer las dos, cosa, las dos cosas a la vez, correcto. Eso era eso era muy divertido también. Yo lo hacía ese, pero con el de. ¿Cómo se llamaba? El de, el, el de Konami, tío. Que no era el Track and feel, tío. Pero no, el, lo que era el Track and feel, que uno le daba con el mechero y el otro tenía que calcular sobre todo los grados o saltar la puta valla por ahí imposible claro hacer claro. las dos cosas a la vez era, era el modo cooperativo en un juego que no lo tenía realmente efectivamente, efectivamente. correcto oye yo, yo no sé si llegaste a verlo o sea esto es un juego que que yo he visto en un único recreativo que se llama Numan Athletics que es un juego de Namco y que es como de superhombres y es todo no, son carreras profesora. como a mil kilómetros hora corriendo y cosas así como del futuro y este era el mismo rollo track and Field y tal pero había uno que tenías que llevabas un cohete gigantesco así <laughs> en los brazos y lo tenías que lanzar en vez de lanzar jabalina lanzabas como un cohete un, Hostia, con que un misil nuclear o algo así me hubiera encantado ese juego pues, eh, este era muy divertido era muy muy divertido se llama Numan Athletics probando uh -huh. por ahí mirada en YouTube o donde o en vuestro mame preferido que está muy guay no uséis el mechero que os cargáis el PC también os lo digo correcto pues la mía tiene que ver con. Eh, había un bar en mi. Bueno, había varios, ¿no? Y, lógicamente, eh, había bares buenos, bares malos y bares ultra cutres, como Kike bien sabe. Lo que pasa es que no está aquí Donkey Kong para dar fe, ahí en Usera. Y, evidentemente, en función de la calidad del bar, la recreativa estaba mejor o peor cuidada, iba en esa, ¿no? Pues yo recuerdo tener que ir a jugar muchas veces a un Golden X, a un Cabal, que me gustaba mucho y tal, a una máquina que en el modo, o sea, una palanca no tenía la bola, entonces jugabas solo con lo que es el, la mierda esa que se quedaba, que además lo tenía como mal arreglado, que era como jugar, es que te pinchabas, o sea, era como poner una especie de cilindro que mal arreglado y mal puesto, que tenía como una goma encima en lugar de la bolita, y te que, lógicamente, te pinchabas y no podías jugar bien porque era imposible, y en el otro, pero los botones estaban bien. Sin embargo, en el otro tenías la bola bien y tal, el, el, la palanca, pero uno de los botones se quedaba pillado todo el rato. Entonces, si era de, de, de dar hostia, está todo el rato titi titi dando un puñetazo. Entonces, le tenías que dar una hostia para que se alertara el botón y, y cuando querías darle otra vez, tenías que volver a meterlo y darle otra vez. Así todo el rato. Y quieras que no, llegaba un momento, claro, no, nunca queríamos ir a esa recreativa, pero cuando no te quedaba otra, pues si ibas ahí. Y el caso es que me lo... Llegó un momento que dije, joder, pues es que casi me lo paso mejor Dando hostias eh, aquí otra, al botón este Tiene sí, 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 otra sí. gracia, ¿no? Correcto, y ya te digo, yo recuerdo haber jugado A un montón de juegos así, ¿eh? Fuera de coña, que tenía tenía su gracia Aunque lo que pasa es que Cuando jugabas con no tal, te pinchaba demasiado la, la palma <laughs> a la mano. Pero bueno, a ver Lo mismo, pero en, en Modo doméstico, es decir El mejor recuerdo que tengáis De un juego cooperativo, pero en casa pero tiene que ser en casa o en consola. En, en consola, en consola. Me da la misma en tu vale. casa, en casa de un colega, o sea, donde sea. Tengo consola. Entonces la, la selección española del 12-1 a Malta, tío. Pichot, Acal, Fraile, <risa> Sergión, <risa> Ricardo, a veces Augusto Varela, a Correcto. veces eh, Roberto Agenjo, a veces David Alonso. Sí, y a veces jugando. otro que no me acuerdo... Bueno, no lo puedo decir porque... Porque tal, el que era médico. De, ah, sí, de, de pero niños. Ya, ya sé, ya es el mote que vas a usar y es mejor no utilizarlo, Bruno. <laughs> Correcto. Ah, se llamaba así. Mamá, sí. Sí. <laughs> Bruno bien. Nievas. Joder. Y, y joder, pues yo que sé, tío. Es que era un juego de fútbol, pero te daba igual. Era partirte de risa nuestro propio vocabulario y decir vaya melón. Correcto. Y no es punible y un montón de mierdas. Y gente que todavía tiene el mote, como fruta, que yo le sigo llamando a, fruta, a David Friday, por ejemplo. Y pues lo he pasado como en mi vida. Correcto. Sí, ahí, ahí estoy contigo. A ver, eh, Aureal. Pues uno un poquito inusual, pero fue con el que más o menos me, me inicié en el online en consola en mi casa. Con, con Quake 4 Joder. porque al principio cuando te conectabas en la 360 pues tenías a los típicos jugadores ya quemados sí. o a los que pasaban y intentando, nadie, todo el mundo hablaba inglés pero nadie sabía inglés y hablabas como toro sentado y, y en, cuando no estabas intentando comunicarte, estabas aquí con, con gente que estaba ya muy maleada, que hacía el salto con cohete o, o iba simplemente a putearte. Y yo me lo pasaba que te cagas en, en aquellos tiempos. A ti, por lo que veo, te gusta que te jodan, ¿no? Básicamente. Sí, sí, se... tengo una vena masoquista disfruta, que disfruta sí, con sí, el rollo. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien, pues nada, segunda si vez vamos a presencial, te pones a mirar, te empieza a dar hostias cada vez que me apetezca y ya está. Vamos a disfrutar un montón. Sí. A ver, Lazarín. Subirá los suscriptores, ya verás. Posiblemente, sí. sí. Y las visitas a urgencias también. También. A ver, dale. A ver, pues. Eh... Es que, o sea, yo tengo muchas experiencias muy guays antiguas pero tengo que decir que tengo las, las recientes las tengo ahí como más intensas porque sí. lógicamente permiten hacer cosas que antes no se podían uh -huh. entonces eh, si alguien al que le mole el rollo cooperativo no ha vivido nunca una raid de Destiny por ejemplo uh -huh. que es una cosa muy exigente muy intensa muy de compenetrarse y tal que lo haga porque porque es muy loco eh, ya he comentado lo de lo del Señor de los Anillos, el, ¿Sí? el modo de este cooperativo era increíblemente divertido, pero yo creo que me quedo con las sensaciones, tío, por mucho que, que la gente diga que es muy repetitivo y tal, el, a ver. La, la primera vuelta de División 2, o sea, de hacerte todo el juego entero... Ojo, qué cansino eres, cada, joder, oh. pero escúchame, hostia, ya sé que no te gusta, <laughs> pero te jodes, porque me gusta a mí. <laughs> La primera vuelta, o sea, hacerte el juego en, en, en toda la aventura principal, por ejemplo, en cooperativo y que lleves el nivel que lleves, acabes sufriendo contra absolutamente cada jefe del juego, o sea, de hostia que me han tumbado, revíveme, no sé qué, o sea, no había un solo jefe, una sola situación que pasaras tranquilo. O sea, que está ajustada la dificultad de una forma, tío, que o sea, cada, cada enfrentamiento así importante era era pasar por los pelos siempre, tío. Y yo esa sensación no la he tenido con ningún otro juego de esa forma. Es o palmas o es muy fácil, pero cada, cada enfrentamiento lleves el nivel de experiencia que lleves. Era uh -huh. pasar justito siempre y sufriendo y pegarte ahí el alegrón de, ¡Toma! Eso, eso no lo he vivido yo con otro juego, tío. Aunque seguramente tenga experiencias mucho más intensas y mucho más tal, uh -huh. pero me quedo con eso porque lo tengo ahí más recientito y porque la gente lo desprecia y no vale la pena despreciar ese juego que es muy guay. Muy bien, yo desprecio estaría. todo eso en general. No sí, es sí, sí, o sea, es un compendio. Pero bueno, yo me quedo con lo mismo que David. Eso es irrepetible, lo del pro ahí, 27.000 a la vez. Madre mía, las que organizábamos, macho. Madre mía. A ver, ya terminando. Juego que debería haber llevado modo cooperativo, pero que al final no lo llevó por la razón que fuera. Es decir. O sea, para, es una pregunta un poco más chunga O sea, no te digo debería porque el desarrollo Y luego se cancelara, no, sino porque Joder, te dices, debería haber llevado modo porque multijugador Porque tú pienses que, que lo Correcto. debería llevar ¿no? O sea, empiezo yo en esta que es un poco más chunga Que además es un caso que además eh, viene muy, muy... Empiezas no, tú porque si no te lo vamos a quitar Seguro No, que va, es muy difícil, pero además es un juego un poco de medio pelo Pero que a mí me encanta, que es The Ninja Warriors O sea, The Ninja Warriors es un juego que debería haber llevado Cooperativo y que de hecho En la revisión que, la, que salió hace pues, No sé, unos meses en en las consolas actuales, aparte de los dos personajes, la gran innovación que tenía era es que podía jugar a dobles. Qué que... pedazo de juego, más me encantó, magistral. pero le eché de menos sobre todo al final porque era imposible, era imposible acabar ese juego ese al final. O sea, era jefe tras jefe tras jefe tras jefe Uuuh. y hasta que te llegabas en la Yo puta sí acabado, hostia. ¿eh? Imposible. <laughs> no te lo crees ni tú, <laughs> que no. Vamos, para mí para mí ese. O sea, ya te digo, es el mejor ejemplo. Y, eh, seguro que alguno de, de vosotros diréis Final Fight, la versión de Super, pues sí, también. Pero yo eché más de menos en, en este caso de Ninja Wars, porque ya de Final Fight me pareció la polla cuando salió en su día que simplemente que tirara. O sea, tal cual. A ver, como ejemplo, ¿cómo lo ves, David? Estoy completamente jodido. No, no se me ocurre nada y las cosas que pienso además tienen poco sentido, porque digo, bueno, God of War, que tiene Atreus sí. una inteligencia artificial bastante decente y sí. ayuda mucho en los combates. Pero claro, God of War es una experiencia cojonuda si tú eres el padre que va un poco ablandándose y tal y cual. A lo mejor el que jugase como hijo eh, tenía un sufrimiento horrible. A falta de más imaginación, me voy a quedar con eso. Muy bien. A ver, Miguel Ángel. A ver, ¿qué juega de zombies? ¿Con cuál te quedas? Pues me vino a la cabeza jugando God, God Hand. De PC2. Joder, con el puto juego ese, tío. Siempre salen todos los programas, tío. Yo no sé cómo lo hacemos, tío. No hay juego que se me ocurra más raro que no le importe absolutamente a nadie. es un juego sale... cojonudo. Juego cojonudo, tío. Yo es que gusta, no lo entiendo. Le gusta a Miguel Ángel, a Cal y a Bruno. a Bruno, sí. tío. ya está. Me la 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 tío, la la. la la Que tíos. son los tres que no. vendieron, eh. En todo el mundo. Las sí. tres unidades que vendieron en todo el mundo son de estos tres, macho. Y mira que Uy, intentan hombre. ahí vendernos la moto, eh. Pero de sí, no, sí, sí, no alguna sí. manera. No, no, no. no mira para arreglarlo para arreglarlo un poquito también se me vino a la cabeza con el último Devil May Cry también. porque se, se prestan bastante los tres parientes eh, el padre el hijo y el tío eh, hubiese jugado bastante bien a tres bandas aunque fuese a dos sí pero no me no idea, Miguel Ángel a ver si me van a joder ahora los mis single player tío déjalos déjalos tranquilitos a menos métete con algo clásico. A ver, Lazarín. Pues yo voy a decir God of War, tío, también, pero, pero ya lo ha dicho Martínez. Así que me tengo que inventar otra cosa rápido. <risa> <risa> que me hubiera, hubiera molado eh, hacer haciéndolo bien, y no hablo de, de, la, de las mierdas que se han inventado con, con el tiempo. El ¿Sí? Resident Evil 2 remake, o sea, aparte de poder hacerte ah. toda la misión con un personaje y luego toda la misión con el otro, o sea, jugar ¿Sí? a la vez. O sea, en una misma partida, eh, pero con, no, que no sea un, un shooter ahí porque sí, que sea una puta mierda. No, no. Que sea uh -huh. una partida tal cual es en el modo normal, pero con, con un jugador y, y con otro al mismo tiempo, dos jugadores en modo cooperativo. Imaginaos uh -huh. eso. Uh -huh. que, que, que puedas hacer eh, la aventura cada uno por su lado, o que te puedas aliar y ir todo el rato juntos e intentar hacerlo todos juntos. O sea, que tenga un poco esa libertad de. De decisión Imaginaos eso, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mi propuesta loca? Me parece Bien, pero no que yo quiero hoy no, hoy no le parece nada bien al, al Sergio <laughs> No, no, está, está bien tirada Pero yo no quiero eso Yo A mí déjame jugar solo yeah, pero y ya siempre, y cuando, siempre y cuando no entres en el error de, de hacer un shooter Como Resident 6 o Resident 5 Yo creo que puede ser Podría, podría haber estado guay Pero no a ver, y ya la, la, última, la, Venga, más, la última. Esta es un poco más chunga. Eh, juego o saga que no os gustaría, bajo ningún concepto, ver nunca en cooperativo. Ojo, es, es un poco chunga, ¿eh? Pero si piensas así un poquito. Mira, empiezo yo, que está. El, porque para mí es el ejemplo perfecto de Metroid. Y no me refiero al Federation Force, sino al Metroid de toda la vida. Que es un juego, pues eso, que el, yo creo que la principal gracia que tienes es que estés solo en el espacio. O sea, lo que es el término Isolation. Pues tal cual, o sea, es lo que mejor define. Yo jamás querría ver un Metroid clásico en cooperativo de nada, nunca, nunca en mi vida. Por ejemplo, y hay otro que se me está ocurriendo ahora que es un brizo de Wild que empiezo a ver porque, ay, Dios mío, que yo creo que le van a meter cooperativo no, online no, o una no, puta Dios. mierda así y me, da, me pego un tiro. No, o sea, no, 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 Sí, favor. que yo espero que no, pero vamos, me quedo sobre todo con un, los Metroid clásicos, tienen que ser siempre single player y si no, me pego un tiro. A ver, David. Bueno, pues eh, aunque no tengo un juego en particular, cualquier juego de terror en el momento en que es multijugador pierde mm -hmm. la capacidad de darte miedo. Correcto. Ha pasado con los Resident Evil, pasaba un poco con el Obscure también. Sí. Y pasará con cualquier juego de terror que hagan cooperativo. Pueden hacer buenos juegos de acción de ambientación oscura, pero miedo como tal al final requiere que estés solo. Así que escoge, pues, Silent Hill que, que no ejemplo. ha salido en el programa de hoy pero <laughs> que es muy dejado que en rojo Correcto. voy a montar voy a montar una campana aquí tío cada, cada vez que alguien suelte lo de ese elegir en, el, en el podcast ahí... hay como los super tacañones ¿eh? pues hemos estado antes un, un rato ¿eh? hablando sí, de el da. asunto joder a ver Miguel Ángel pues mira cogiendo el, tes... <risa> <risa> cogiendo el testigo de lo que habéis dicho me me echaría para atrás. A mí sí que no me gustaría un multijugador en, en God of War. No, no le acabaría de ver el sentido. Y, y, y es el típico juego que en, en malas manos se presta a decir, vamos a meter aquí, venga, ahora el pariente, el, el, el dios de no sé qué, el no sé cuánto. Todos ahí a, a la melee. Pues la verdad es que... Y, sí, ¿eh? y quiero también lo que, ha, lo que ha dicho David. Es verdad que en... En el Terrorsero, eh, echa sí. a perder el concepto, a meter eh, multijugador. Y, es, y tengo un ejemplo en eh, la saga Aulas, que lo van a hacer multijugador, cooperativo, el, el nuevo, y, y me ha jodido un poquito eso, bueno, la verdad. Pues sí, a tomar por el culo, básicamente. Sí. Sí. <laughs> lo mismo puedes jugar y todo a ¿eh? ese, Lázaro. Sí, es, me tenéis que llevar de la manita ahí, como, ay voy cagado, tío, me lleváis de la mano. Correcto. Ahí, ahí juego, así juego. A ver, termina. La verdad es que no se me ocurre nada, tío. Yo como es yo todo perfecto. Cooperativo, ¿no? cooperativo hasta el Tetris, tío. <risa> <risa> no, a ver lógicamente hay juegos que, que tú Imagínate un Metal Gear en cooperativo, por poner un ejemplo de un juego que sea que el peso argumental sea decisivo. O sea, no tiene, no tiene ningún sentido en el momento en el que el que la historia te tiene que llevar por determinados eh, sitios, mm -hmm. sin que tú te des cuenta de que te está llevando por determinados sitios, como God of War, por ejemplo. Eh, si lo haces operativo, pierde, pierde toda la gracia, la verdad. Pues ya sabes lo que va a hacer Konami. Correcto. Muy bien. Pues, hombre, ya, ya tenemos ahí el Survive, que por eso te como digo ya os he dicho, la demo era divertidísima. El juego final era un infierno. En fin, muy bien. Pues oye, hasta aquí, ¿no? Que aquí. ya, no, no sé ni cuánto llevamos, tío. Tres horas y pico. Ya, pues tres siempre. horas y veinte, básicamente. Básicamente, no, pues nada. Pues ya, ya, ya estaría. Tres horas y pico de vuestra vida Perdidas, ¿Qué os parece? ¿Qué, pues, ¿qué te parece? Pues una maravilla. ¿no? maravilla sí. Están dando, como siempre. Sí, yo por aquí, por aquí hay gente que tiene hambre. Me... Sí, ¿no? Tengo la sensación. Sí, ¿no? Pero... De, de hecho, te acaban de tirar algo. Sí, me, me han lanzado enseñado. algo, sí, sí, me lo he merecido. Lo sí, raro es que, para... que no aparezca por aquí Y me, me pegue un sartenazo o algo así Correcto, yo para variar me estoy Bueno, tengo que ir al servicio básicamente Pero con, <laughs> con, con, con urgencia Un sartenazo porque es lo que te pilla más a mano O sea, no por otra cosa <laughs> Oye, vuestras disputas conyugales para vosotros A ver, me no, eh. de detalles que bastante tengo Ahí con editar programas y mierdas así Oye, David, un placer Como casi siempre Quitando algunas mierdas que has tenido por ahí Pero bueno, bastante decente en general pues un placer y joder, además que no solo tome mal Donkey Kong, pero pero encantado de reencontrarme con Aureal. Lo Así mismo, que ¿no? las veces como... que haga falta. Sí. sí, espero que sean pocas por mi salud mental, por lo menos. En <laughs> fin, Aureal, lo mismo, un placer. Lo mismo. Ha sido un gustazo como siempre y sobre todo muy contento de de estar con, con David y, y la satisfacción de haberme cargado otro programa. <laughs> Correcto. Maravilla. Efectivamente, sí, eso se te da, se te da bastante bien, eh. ¿verdad? ¿Tanto, tanto, sí, tenemos, tanto, tenemos que habernos no. callado y haberlo grabado todo con la voz pitufada eso Con la voz efectivamente tío, tío. <laughs> Joder, ¿Que está... así el podcast ya para la posteridad que Tendría hay... que haber grabado un poco efectivamente, ahora me arrepiento. Y el otro diciendo, pero por qué coño os reís de todo lo que digo serie, Os reís ¿no? de mí <risa> Cabrones <risa> Efectivamente Oye, Lazarín, que hasta la semana que viene y, e, e, insisto es. Cuidado que es posible que Donkey Kong regrese Madre mía y descansado, además, ¿eh? Donkey Kong Returns, ¿no? En este caso. <laughs> Donkey Kong Country Returns, más Efectivamente, aunque bueno, fue su cumpleaños el otro día y, no y ha todavía está de resaca, ¿no? O no está. O no sí. se ha acostado. No se ha acostado, como dicen los padres ahí. Este no se ha acostado. No está, no sé. No lo he visto Maravilla. por ahí en, en, ¿sabes? en la tele. En, en las la noticias no ha salido todavía, ¿no? Entonces supongo que estará vivo. Pero bueno. Pues oye, que no, hasta chicos. la semana que viene. Un placer. Eso es. Muchas gracias. Chao. Un no, no. Nos vemos. Chao.